here. Look at the highlights from the past. Oh, this is how things really look like. Oh no. Furious Gaming, I think the real winner here is going to watch. Through the game, SNS Duke and Machine was taken out. And look at this, Ryze. They're just always on that aggressive foot, man. Sometimes you gotta hold your horses, Ryze. Nope. Is now. Oh, he slips down. No. Combinator, right. It takes his own. No, he slips again. He's trying. He's trying to survive. He's barely got some form of survival going on. Don't slip again, please. Trigger. You feel it. It's like an action movie in Hollywood. It's got to change right now. They're getting lit up and monkey inside of that blue zone. It's not working out for him. Danny, ready for extract. PUBG Mobile fans around the world, welcome to the 2021 PUBG Mobile Global Championship. To the top teams across all regions, we have a message for you. The Middle East, you have proven your worth. Now, make your formidable debut on the PMGC stage. South Korea, forget the past. This year, show the world you've ascended. Remind the world of South Korea's raw talent. Japan, you came so close last year. But what doesn't kill you only makes you stronger. Bring it back better than ever. The Americas, you're the alpha dogs that dominated the West. Now, lead the pack on the world stage. Southeast Asia, you took down so many strong teams on your journey to the top. It's time for a comeback on the global stage. Europe, it's now or never. Push your limits and surprise us all. This is the moment to create your legacy. South Asia, you were the dark horse of 2020. Amaze those who would underestimate you again. China, you carry the crown of last year's PMGC. Now,
With everyone's eyes on you once more, can you secure back-to-back victories? PMGC needs a champion. The world needs a champion. Who will stand victorious in the end? Who will be next to glory? I saw the first light, the first steps. Now I see much more. I capture Earth in all its beauty. I see action. I see drama. And I see it in the finest detail. Moments of inspiration. And the first steps. I am the OnePlus 9. Hello, PUBG Mobile fans. It's almost time to bring together the world's top teams for the PUBG Mobile Global Championship 2021. This year's PMGC has a total prize pool of $6 million for teams and players, and tons of great rewards for our fans as well. PMGC will consist of two stages, League and Grand Finals. The League phase will last from November 30 to December 24th. During the League phase, teams from the Americas and Europe will compete in the West League, while teams from Asia and the Middle East will compete in the East League. Each league, 20 teams will compete on Tuesdays and Wednesdays for 16 slots to compete on Friday, Saturday, and Sunday in that week's Super Weekend. The total Super Weekend scores over the first 3 weeks will determine which 16 teams will compete in the PMGC League Finals during the final week. The top 9 teams from the East League Finals, the top 6 teams from the West League Finals, and a special invited team will advance to the PMGC Grand Finals. The PMGC Grand Finals, which will take place on January 21st, 22nd, and 23rd, will determine the PMGC 2021 Global Champions. Who will be the next to glory? Don't miss a single minute of exciting PMGC action. Ay, 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 ¿dónde estoy yo? Aquí, más para acá. Hola, ¿cómo andan? Sean todos bienvenidos. El día de hoy estamos en la última fecha de este gran evento. Por cierto, producción, pueden mandar aquí a decirle a Ace que se asome, por favor, para que me ayuden algo. Pero, ¿cómo está usted, monito? ¿Cómo está? ¿Qué habrá tirado, profesor? ¿Qué habrá arrojado al piso? Bienvenidos a uno de esos días importantes para el competitivo. Es tan importante el día de hoy que Buluk Chaptan puede duplicar la cantidad de dinero ganado en el año. Este es el formato. Estamos ya a 19 de diciembre, por lo cual hoy le daremos cierre a la clasificación, a la final de liga. La final de liga, recuerden que la van a poder vivir a partir del próximo viernes por las pantallas oficiales. Profesor, un día importante para la TAM. Así es, día importantísimo mientras que estamos esperando por este lado que aparezcan los puntos, los 6 millones. Ya todos lo sabemos, pero lo más importante es clasificar. Ahora es clasificar, mono. Ya no importa nada, ya no hay vuelta atrás, ya no se pueden estar tirando, no hay que andar llorando por la leche derramada. Lo que está, está. Tenemos 3 posibles candidatos representantes para la final. ¿Cómo nos ha costado estar en esa fase? Se veía tan fácil, mono, solamente conseguir 16 cupos. Lo que no nos habíamos dado cuenta, por lo menos muchos no se habían dado cuenta, que los 16, o mejor dicho, los 20 equipos son o campeones o equipos muy buenos de cada región. Claro, depende de por dónde lo tomemos. Depende por dónde lo tomemos, porque ¿qué estamos diciendo con esto? Latinoamérica, si pasan 3 más de la TAM, va a haber perdido el 25% en la clasificación. El 25% de los equipos de la TAM se van a quedar en esta. Pero si lo tomamos por el lado norteamericano, estamos hablando del que el 50% de los equipos... No, perdón, el 30% de los equipos se van a quedar afuera. Y por el lado de Brasil lo mismo. Porque vamos a quedarnos sin Exet, porque vamos a quedarnos sin Black Dragon y porque la TAM, lastimosamente, se queda sin Team Queso. Lo que sí, Norteamérica y Brasil, en este caso, están con candidatos al torneo del mundo, como es el caso de Pittsburgh, como es el caso de Alpha 7, por ahí, en el lado de la TAM, estamos un poco más apagados, pero no hay que cantar victoria. Yo siento que ayer nos fuimos a dormir tranquilos porque la Buluk hizo su trabajo, porque demuestra que está sincronizado, pero
todavía tiene que hacer un pequeño esfuerzo. Hoy, para que Buluk Chabtan pueda clasificar, tendrá que hacer 5 puntos más que el equipo de Matt Bull. Con eso, aparentemente, sería suficiente. Habrá que esperar, por supuesto, porque Buluk no está solo en este duelo. El equipo de Supermassive Blaze está a 3 puntos de Buluk. Easter Star ya se alejaba un poco más. Está a 21 puntos. Todo puede pasar, incluso la descalificación de los atómicos. Así que por lo menos una o dos partidas buenas va a tener que hacer el equipo de México para tener un representante en la final de la liga. Sí, una que otra. Pero bueno, hay que esperar. Como decías, bueno, está complicado para la gente de Bulldog. No complicado, está en sus manos. Está en sus manos, hay que decirlo. Ahora sí está en sus manos, pero los demás también juegan. Entonces, System va a querer sumar. Vamos a ver quién se puede escapar por el otro lado. Está Supermassive Blaze. Está Matt Bulls también metido. Podríamos decir que está jugando todavía Black Dragons dentro de la pasividad, que no existe, obviamente, o que por lo menos no está él dentro del juego, pero sí va a estar en estos momentos porque todavía están clasificados. Así que hay que tenerlos en cuenta. Lo que hablamos es que Supermassive Blaze está atrás, pero está jugando, mono. Después viene Bull Chapdan, después viene la gente de Matt Bulls y después viene Eastern Stars. Entonces, estás muy cerca de por lo menos Matt Bulls, que sería tu contrincante en estos momentos. Y honestamente, la gente de Bulu que está luchando contra Black Dragons. Ahora, es solamente pasar los 186, mantener a Supermassive detrás y eso simplemente te clasificaría, mono. Eso sería todo lo que hay que hacer, enfocar en eso, que no te pase el que está atrás porque está jugando también. No pasa nada. La única manera de que Edset se meta dentro del juego es que ocurra una locura. Hablaríamos de 5 partidas a 40 puntos. No va a existir nunca. Así que bueno, no va a pasar. Chao. Y bueno, tenemos el summary de lo importante. Estamos hablando de los equipos que pueden estar luchando por la clasificación. Todavía la tienen un poco complicado, pero nada es imposible para la gente de Bulu, que viene sumando un 7.7 puntos. Que para mí es una buen veraje para el Super Weekend número 3. Estaría en la octava posición Buluk Chabtan si solo se sumara Super Weekend número 3. Octava posición para Buluk Chabtan. Un gran Super Weekend. Prácticamente alcanzando lo que había conseguido en el Super Weekend número 2, que era el primer Super Weekend donde participaba. Easter Star ayer ha maquillado sus estadísticas con las últimas dos partidas. Segunda posición en mapa de Sandhog. Y una gran victoria en Air Angel con un cierre realmente difícil, pero Keister Star lo logró hacer bien, sumando, farmeando killcitas. Matt Bull viene en decadencia, pero no nos olvidemos de la clasificación de Matt Bull este Super Weekend con gran resistencia por parte de Monkey. Uno pensaría que sería Effect, el MVP del CIS, el que carrea al equipo del Toro Blanco, los S-Cash, pero no. Está haciendo Monkey entonces su labor. Esto es el cronograma, profesor. Estas serán las escenas que vamos a vivir este día. 5 partidas. Vamos la TAM en el chat. Hoy todos juntos apoyando a Buluk Atómicos y a Furious Gaming. Vamos la TAM en el chat. Necesitamos clasificar a la final por lo menos, profesor. Y después el viernes, soñar. Apuntar alto y que metamos algún equipo en la final del mundo. Sí, hay varias cosas que hay que analizar. El Erangel va a estar buenísimo, obviamente, pero donde creo que podemos caernos es en Sandhog. Bueno, la gente de Bulldog no está teniendo un buen plan en Sandhog, ni tampoco a Atom, ninguno de nuestros equipos. Les está yendo tan bien en ese mapa, puede ser el mapa maldito. Por eso es que hay que tratar de meter todo y llegar a ese lugar sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problemas, porque si no se te va a complicar, mono, se te va a ahogar todo. Y la idea no es esa, la idea es que podamos tener a los equipos prácticamente clasificados. Si no los tenemos clasificados antes de eso, puede haber inconvenientes, llegar a la última partida sufriendo. Es una cosa que Buluk ya sabe hacer, porque obviamente lo vivió en la PMP de Américas, pero no es recomendable, porque todos están jugando mono, y se prende a alguien, saca 30 puntos, y te rompe los ánimos, y te saca todo. Así que hay que preparar las primeras tres partidas, para por lo menos sacar lo máximo, eliminar a Black Dragons, que es el que está en una barrera invisible, porque no está ahorita en este momento, es la barrera que todo el mundo tiene que pasar. Lastimosamente Black Dragons se queda fuera del Super Weekend. Brasil otra vez sin un representante fuerte que sumaba 116 puntos o algo así en una de las semanas. Así que va a estar muy interesante que Black Dragons no esté dentro de la fiesta. Sí, una lástima. Un NT para, sobre todo me parece para Digigod, ¿no? Que había metido el equipo en esta instancia, pero bueno, así es el competitivo. Romulus Infusil, le mandamos un gran saludo.
Y bueno, no se pudo, Golden también. Black Dragon se va a quedar afuera, todo hace, la matemática básica hace que Black Dragon se quede afuera, no creo que haya una suerte. Está 14º en este momento, 186 puntos para Black Dragon, con un Easter Star que tiene 182, Mad Bull 165, Blue Chartan 161. Yo imagino que en Brasil están pegados a la pantalla, deseando que Alpha 7, que Stay Together, que Rise, que Pittsburgh logren farmear todos los puntos disponibles, dejando nada para los que vienen abajo, pero eso no pasó ayer. Recordemos, victoria de Easter Star, victoria de Blue Chartan, es decir, los equipos que están peleando por cosas están haciendo su labor, al menos en este Super Weekend final, Super Weekend que clasifica, recordarle, los 16 mejores pasan a la competición el día viernes. Por el lado de Sanhok, sí, el mapa que más le está complicando a Latinoamérica, Blue Chartan utiliza no el spot de Quarry, sino que está yendo para Campo Alfa, aprovechando que Natus Vincere no está participando de este Super Weekend. Recordemos que está clasificado a la final, pero no está en este fin de semana, por lo cual Blue va a tener una chance si es que tenemos un cierre ahí. Lo loco es que una de las peores partidas ayer para Blue Chartan fue cuando la zona le cerró a ellos, y había sido gran partida de Easter Star. Si cruza por abajo, si el cierre se da en la isla del sur, va a tener problemas porque el puente va a ser gobernado por Supermassive Blaze, que cae en ruinas. Recordemos tantas peleas de Tinqueso contra Supermassive Blaze en ruinas cuando Tinqueso trataba de meterse. Así que el mapa de Sanhok, sin lugar a dudas, va a ser el más complejo. Pero gracias a Dios, profesor, solamente tenemos un mapa chiquito el día de hoy. Solamente un Sanhok, pero bueno, hay que terminar de saber de la bajada de Server Knee. Si te toca para el sur es un infierno, sí. Las rotaciones complicadas que tiene la gente de Bulo que tratar de trabajar, hay mucha presión a veces en las decisiones. Veo a un Madion que es muy inteligente, un IGL muy inteligente, pero a veces están con la presión a mil porque esto es parte de este juego, y entonces las rotaciones van previas a lo que no se debe. Se sabe más o menos que si rotas por ciertos spots vas a encontrar personas. Hay algunas cositas, detallitos que simplemente van a ir puliendo, van a ir limpiando. Lo que sí es que están dentro de la fiesta. Ayer estaban más lejos, hoy están más cerca. Eso es lo importante. De solo pasar a la final, ganarían $20,000 cada equipo de Latinoamérica. Como decía Mono, estaría aumentando las arcas de ellos. Y sobre todo aquellos equipos que necesitan para poder sostenerse, para seguir manteniendo salarios, para seguir haciendo cosas. Creo que es importante. Creo que es muy importante para mantener lo que viene de año y lo que va a seguir del mismo. Si ellos pasan, se reinicia todo, muchachos, se juegan las finales a 3 días, jugaríamos el miércoles, iniciaríamos, no, miércoles, jueves y viernes 24, terminaríamos con eso en pleno Navidad Natal aquí en Brasil. Así que bien interesante eso, porque no sé, tenemos la oportunidad de que nos den un regalo navideño también los muchachos, de poder ver a 3 equipos latinoamericanos, ¿por qué no? Dentro de una PMGC, de una instancia final. No importa lo que pase antes, no importa lo que digan la gente, lo que importa es simplemente llegar a la final, después sacar los punticos, ¿o no? Claro, por supuesto, hay que hacer. No hay prize pool para esta parte del torneo, ¿eh? No hay prize pool, no hay nada. Entonces, llegar a la final, yo creo que estaba sacando cuentas rápido que Blue Chartan viene de a 5.000 en 5.000. De a 5.000 en 5.000. Ha ganado 10.000 por llegar a este torneo. Lo ha hecho bien. 5.000 se llevó por el prize pool en las Américas. 5.000 se llevó por salir campeón de la PMCO. Así ha llegado Blue Chartan. De 5.000 en 5.000. Hoy le toca sumar fuerte. Sumará entonces por estar en la PMGC 30.000. Si hoy clasifica, por los 10.000 que ya consiguió por estar aquí. 20.000 por llegar a la gran final. Y también porque va a recibir prize pool cuando esté jugando la final. Entonces, cierra por todos lados, pero para eso Blue hoy tiene un rival difícil. Primero, sus propias rotaciones. Saliendo de ese Bernie, tiene que sumar, claro que sí. De los 3 que, de Latinoamérica que nos representan en este Super Weekend, Buluk ha sido el mejor, así que hay muchas esperanzas para apoyar al equipo con sede en Guatemala, con jugadores de Colombia, con jugadores de Venezuela y con el líder técnico, el poderosísimo Ganda, que viene de Argentina, así que hay muchos motivos para celebrar Uruguayo. Y desearle lo mejor. Y Uruguay, Elian Kid, claro, claro que sí. Entonces, tenemos de todo, tenemos Río Platense por todos lados. Buluk Chartan es uno de los equipos más latinoamericanos de todos. De hecho, es el único equipo cuyos jugadores vienen de diferentes lugares. Así que, bueno, también los Atómicos tienen un jugador de Uruguay. Pero, así que, Blue Chartan es 100% LATAM y hoy tiene que clasificar. Sí, ahí estaba. Le mandamos un saludo a Choco. Ayer hizo un live bien tarde y Choco andaba por ahí. Choco, el hombre de la noche. Choco está ido. Y le mandamos un saludo a Choco, a la gente de Atom, de verdad, que siempre está pendiente. Nos preguntaban cuándo narramos.
El día de hoy no narramos, narra Jaguar y narra Corsario. Sabemos que siempre van a tener de primer nivel con ellos la narración. Y después vamos a estar nosotros haciendo una corridita, mono. Miércoles, jueves y viernes full. Nos toca full casteo, hosteo. Vamos a ver cómo va a ser eso. Me parece muy interesante. Hemos pasado bastante tiempo sin tener como que hacer todo. Así que hay que darle. Son 6 partidas, sí, sí. Hay que recordar también eso. Se agrega una partidita más dentro de este juego. Me parece muy divertido. Estamos por estos ruedos, Está interesante, pero bueno, esperamos que la gente nos acompañe. Van a ser 3 días también de locos, ahí vamos a saber quiénes son los clasificados, quiénes son el campeón. Si Alpha 7 se llevó el dinero, no se lo llevó, porque todo lo que te digo, mono, todo lo que no sea ser campeón para Alpha 7 es fracaso para ellos. No nos olvidemos que hoy para Alpha 7 hubo una noticia del otro lado del mundo. Hoy casi se queda afuera el equipo de Nova, el último campeón 16. Del mundo. Casi se queda afuera, es decir, si Bullock Chaptan clasifica, estaría equiparando, si cae la 16, equiparando la posición de Nova o incluso los puede pasar. Espectacular, una chance de torneo, un gran porcentaje del torneo creo que se definió esta mañana en la PBGC del Este. FaZe finalmente nos termina abandonando, ex roster de Power Triple A KPS, pero bueno, Nova clasificó, Nova bueno. Sigue en juego. No vale, no va, tiene condiciones para salir campeón. Acaban de encontrar los toritos, aparece Mad Bulls ahí a la vuelta de la esquina. Cuidado, que este sector probablemente sea uno de los más complicados para realizar encuentros porque hay demasiadas estructuras, es decir, hay edificios y habitaciones infinitas. Entonces, cada metro, cada paso que uno da, te pueden salir disparos por todos lados. Mucho cuidado, atento con esto. ¿Qué pasó? ¿Pero qué está haciendo? ¡No! ¡Lo baiteó! ¡La baiteada legendaria! Creo que no tenía oportunidad, creo que estaba distraído. Pues ahí estaba, saltaba del aire, cambiaba rápidamente de arma y le pegaba desde el aire. ¡Impresionante! Cayó en la trampa la Billy Sucia Mascarada, Jaguar. Exactamente, por aquí tenemos a First, a GK First, perdón, empieza a recargar esa UMP mientras tanto F está quemando la bombona, la granada de fragmentación se vuelve loco, GK ya escuchó el seguro pero no encuentra el ángulo para poder conectar al jugador de Mad Bulls, explota la granada, moja tantito el chino, por otro lado tenemos a Bullock Sharp también pelea en contra de las estrellas celestes. Sí, parece que justamente... se la van a dar con todo, ya bueno, no sé si lo perdemos, creo, unos sí. Segundillos, pero bueno, lo retomo. Ahí está, Unicorns of Love castigando a los jugadores de Mad Bulls. Uy, cuidado, atento a Effect. Atento, le lanzaba una deto con bastante efecto. Le llegaba casi directo, lo dejan en coma, crítico, a punto de morir. Monkey, mientras tanto, el monito disparando desde arriba, desde el tercer piso, intentando conseguir, de hecho, ya subió hasta el rascacielo prácticamente, buscando a ver si puede conectar algunos tiros para defender a sus camaradas. Ojo, atento con Giga Fierce. No sé si ya volvió ahí, Jaguar, creo que sí. Está cargando la deto. Exacto. Por la ventana. La termina lanzando perfecto y lo captura. No te lo creo, y no solo eso, sino que lo noquea y luego, además, lo confirma Jaguar. Exactamente, muy bien ahí la defensa por parte del equipo de Mad Bulls. Uy, Monkey se termina colgando en contra Link, lo mandan a los 4 puntos. Y ahora vamos a ver a GK First, que sigue merodeando dentro de su casa. Rolkis, que estaba quemando la bombona, parece que logra lanzarla. No sé qué rayos está pasando en este momento, Corsero, parece que nos quedamos a pedazos todos. Sevin sigue aguantando las carnes un poquito en contra de Alpha CHF, que empieza a levantar los smokes. Y GK First lanza la granada, explota, moja tantito Effect, pero no suficiente para mandar los 4 puntos. Deto de humo que lanza Monkey dentro de la casa de los chinos para simplemente como ciscarlos. Lin está pariendo chayotes en este momento. Jing Yan lo tiene a raya. Por otro lado tenemos a Fenerbahce en contra de los Besiktas. Muy bien ahí los toros de Fenerbahce dándole que hablar en esta partida. Estamos llegando a tercera fase, señoras y señores. Esto se empieza a poner candente, Corsario. ¿Y quién está peleando? Ah, creí que era Bulu, pero no. Es Besiktas en contra de Fender. ¡Moche! Tremenda bombona que se termina comiendo ahí. Son HP. Y por acá, GK First. Por un momento se terminaba quedando rostizando con la guachicolera. Jing Yan. Mejor se pone pecho tierra. Lin sigue creciendo. ¿Dónde está Rolkis? Se nos terminó yendo eliminado. ¿Rolkis en qué momento? Otra granada que hace temblar al rival, que hace temblar al chino. Casi hasta le abre todos los ojos, Corsario, pero se salva nuevamente.
Totalmente complicada la situación, aún no se resuelve, llevan peleando mucho tiempo. Opa. Por el estado chica esversa, y está, se pone como una atalaya defendiendo su torre. Lamentablemente no pudo contra la embestida del Torgo, corneó fuerte y lo manda directo a mimir. Nada que hacer, se nos va nomás. Entonces, bueno, iba a decir la primera escuadra, pero ojo, cuidado, le ponemos pausa a eso. ¿Por qué? Porque ahí está ese Osque, está peleando contra los chicos de Eastern Star, los que nos costó un poquito en la última partida del día de ayer. Pues mira, ahí está, así se tenía que hacer, le dice los jugadores de ese Osque, y ojo, cuidado, acaban de despertar al león. Acaba de sentir el olor a sangre y vienen a cazar. Qué buena manera de estacionar, Dios mío. Pisteó como un campeón, llegó justo y perfecto. Se baja por el flanco, le complica la vida a Sabin. Está crítico, se pone buena la partida. Cuidado, atento, Gansi, desde alturas. ¿Para dónde crees que vas? No durante mi guardia, le dice. Disparado como puede, intentando erradicar la entrada principal por parte de los jugadores de Knights. ¿Qué pasó? No, pero ¿dónde te sentaste, Gansi? Saltó directo desde el rascacielos y cayó entre medio de dos jugadores de Knights. Lo hicieron pedazos en un parpadeo, pero cuidado, que esto no está acabado. De hecho, está reponiéndose los jugadores de Osquero, no te la puedo creer. Sayla espió de dónde salió. Estaba listo para hacer lo que debe hacer. Y mientras Knights se distraía confirmando las bajas, aparecía Sayla por un lado, aparecía su compañero por el otro, Timber, y terminan el trato. Totalmente, Corsario, totalmente. La gente se vuelve loca porque la transmisión sigue un poco pegada. Pero bueno, ahí lo tenemos. Ketch, el MVP de Turquía. Supremacy Blaze, que tiene que también hacer la chamba desde las primeras partidas, si es que quiere verse jugando en las finales. Entonces, bueno, ojalá y no. Yo, ojalá, no es por desearles el mal, pero bueno, hay un equipo de Latinoamérica ahí en riesgo. Y cuando hay un equipo latinoamericano en riesgo, me valen todos, Corsario, porque somos LATAM, estamos unidos y vamos a darle con todo. Ahí está Furious Gaming desde las alturas de la colina. Empieza a moverse el equipo de Besiktas. Parece que logró salir ileso, casi ileso. Perdió la mitad del equipo, pero aún están en la partida en contra de Fenerbahce. Fenerbahce que se lleva 2 puntos sin perder a ninguno de sus operadores. Bastante bien ahí la batalla por parte de los toros turcos. Y bueno, nos concentramos con el movimiento de Enjoy y Besiktas. El equipo de Accept, que también se mueve muy cerca. Ojito, porque Hilsi se quiere aprovechar el bug. Mete un full auteo bastante lindo que deja menos de mitad de vida al turco, pero no fue lo suficiente para mandarlo a los 4 puntos en ese momento. También a T7 va a interceptar con la rotación a los turcos. Empieza a perder un poquito de vida ambos jugadores. Enjoy mejor se mete a la caseta. Hasta Milos van a empezar a aparcar ahí justamente por la colina. Habla, mira por 3 Enjoy. Prefairea quería conectar a Cardi, pero anda como rápido y furioso el jugador uruguayo, Corsario. Sí, la verdad que están ahí pisteando. Necesitan posicionarse rápidamente en otro lugar, que no los vayan a topar mal parados en una rotación, ¿eh? Ojo con eso. Así que bueno, aparecían en pantalla los chicos de Furious, que están en altura, bien posicionados. Mientras que, ¿qué pasó? El jugador de Fenerbahce lo acaba de devorar la tóxica. Mucho cuidado con eso, la dama azul. Mientras, ojo, vieron el recuento de bajas, que Potro acaba de castigar con la mini 14. Ojo con eso, empezando a sacar buena ventaja. Netroya, que no perdona, aplica todo el full auteo directo al buggy, el colateral termina el trabajo, y a ellos también ahí, o sea, bueno, a los chicos de Fenerbahce me refiero, le terminan dando, y no consejo a los jugadores de Furious, acaban de anotar su segundo tanto, bien ahí, por parte de la Calaca, que si bien no está tan complicado a la hora de clasificar, de hecho está dentro de los clasificados actualmente, tampoco es bueno que se confíe, así que bien ahí, haciendo las tareas, sumando puntitos, para intentar asegurar su clasificación. Exactamente, ahí tenemos a Exet, van avanzando poquito a poquito. Fenerbahce se nos termina yendo de un momento a otro. También los Knights y los Unicornios de la Mora hace rato en contra de Mad Bulls. Sigue habiendo peleas de manera aislada en esta partida. Estamos ya en cuarta fase, 16 minutos y medio de partida, y contando Rice va a crashear a los turcos. Tremendo, ahí mete con la guachicolera, termina quemando a su compañero Nunes, pero no hay problema, Rice puede hacer lo que quiera. Están sanos y salvos, ya con su cupo casi asegurado, o más bien ya asegurado en las finales. Y ahí se arriesga. Nunes queda un poquito chamuscado. Midic ni sin mutan. Le vale. Es más, agarra el buggy y se retira. Mientras su compañero se queda geleando en la caseta. Por acá mueve Exet, equipo norteamericano. ¿Qué está pasando con Exet, Corsario? Recordemos, el primer día del Super Weekend, o sea, el viernes, entraron bien. Entraron con la garra, con la actitud de hacer puntos, de meterse a finales, de hacer el milagro, ¿no? Pero ayer totalmente desaparecidos. Desbaratados los norteamericanos. Y hoy, incompletos. Entraron nada más 3 jugadores, o sea que Exit va de mal en peor, y eso que estamos hablando del campeón de toda una región. Y por acá, Frozen, castigado el primero, noquea y capitaliza la kill de Polo, y solo quedaría J7 y Cage para poder salvar el día por el momento, Corsario.
Y ese es el tema, ¿no? Ojo, mientras vemos que se le complica un poco a Atom, vemos que Cardi cae ante los jugadores de Rice y además lo terminan confirmando. También veíamos que creo que un chico de Furious acababa de confirmar alguna baja. Nos centramos en la acción ahora de Nesroja en contra de Exep. Ojo, atento a la Deto. ¡Uy! Acaban de eliminar a uno. O al menos está en el piso. Killswitch está en la última. Así cuando creían que había oportunidad, la verdad no había ninguna. Levantan el humo y entre el mismo rafaguea fuerte Nesroja y con eso asegura la muerte total de los chicos de Exep. Complicada situación para ellos, pero buena, ventajosa al menos para Furious, porque ojo, en una excelente posición, ya te lo decía yo, empiezan a sacar buena ventaja ahora en contra de los jugadores de Roja. Acaban de noquear a Jekta y además lo confirman. Viene ahí por Milos, Scream, Triga y Potro, que de hecho fue Potro el que comenzó toda la refriega primero en contra de Fenerbahce y ahora se están enfocando en contra de Next Roja. Y bueno, en parte lo que tú mencionabas, ¿no, Jaguar? Y es que Exep le ha ido, la verdad, bastante mal. O sea, los números están ahí, a uno ni favor en contra de ningún equipo, simplemente son los números y le ha ido muy mal. Y eso aún más si consideramos lo que tú acabas de mencionar, y es que son los campeones. No es el tercer seed, no es el uy, clasificamos justo, no es el vamos a ganar experiencia, es el campeón. Entonces, ok, te acepto, ningún problema, que tal vez no las ganen todas, ni siquiera que tengan asegurada una clasificación, pero el resultado que están teniendo, pues deja bastante que desear. La verdad es que sí, totalmente de acuerdo contigo, Cortesario. No sé qué habrá pasado con el equipo, pero bueno, espero que regresen más fuertes. Y ya está pasando acá, hasta Tilin, que se termina llevando el primer pirulo para el equipo de AT7, pero ya están a punto de irse eliminados. Milos pierde el aliento en contra de los brasileños. Otra vez Rice poniendo en problemas a Latinoamérica. Tienen un chip rastreador de latinoamericanos, la escuadra brasileña Rice Esports. Siempre nos están haciendo desde este super fin de semana. Nos vienen haciendo la vida de cuadritos prácticamente. Dos pollitos nos han arrebatado. Ahora nos van a quitar a Atom Esports de la partida. Mientras, por otro lado, Big Milo, que se hace grande, se hace fuerte en contra de Frozen, lo manda a Mimir. El equipo de Next Ruya no más anda perdiendo jugadores en la rotación. O sea, ni han tenido la oportunidad de poder llegar, acomodarse y pelear. Y ahora Codor se termina estacionando muy cerca de la boca del lobo. Y por acá Núñez ya lo lía. Tremenda granada que conecta el brasileño. Núñez. Kobe Núñez. Lo hace de agua y lo manda a Mimir, Corsario. Nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Se metió en la boca del lobo y en este caso Rice no perdona. Y además, de hecho, Rice estaba distraído atacando a Atom, ¿eh? Y esto pues le da un pequeño respiro a la escuadra de Atom, que lo veíamos medio complicado. Ya dos estaban en el lobby y uno en el piso. Así que bueno, veamos cómo se recuperan de esto. Ojalá lo puedan hacer. Mientras tanto, mira lo que te decía. Ahí cambia de nuevo el enfoque a su primer objetivo. Mythic lanzaba la Deto y termina confirmando a Milos. Se le complica demasiado a Atom, le queda solo un operativo, un solo jugador. Vamos a ver cómo lo manejan. Por ahora se sigue cerrando más la zona. Se empiezan a cernir los equipos de cara al cierre. Mucho cuidado con esto. Mad Bull se va moviendo hacia la derecha. Podría toparse pronto con Furious Gaming. Hay que ver cómo lo maneja. ¡Ojo, Potro! Atento, Potro, sacando la cara y vengando un poco a Atom. Se planta en contra de Rice y se acaba de llevar al mítico. O al menos lo noquea. Y va a seguir con el intercambio. Totalmente. Atento. Potro, siempre Potro. Complicado un poco el panorama. Furious, que no se confíe. Tienen utilidades. Ojo, prueba suerte. Ahí el full auteo por parte de Núñez. Conecta algunos tiritos en contra de Potro. Nada grave. Mientras tanto, Milo se splitea, Triga también. Van a buscar por el flanco. ¡Qué buena Deto! ¡Dios mío, Milos! ¡La leyenda espectacular! Lanzó la pokebola, lo captura sin problema. Dos en el piso, solo queda uno en pie, Jaguar. Cuidado, Furious Gaming quiere la revancha. Bullock ya se pudo vengar el día de ayer, pero faltaba la revancha de Furious Gaming en contra de Rice Esports después de que les quitaron ese pollito en Miramar. Ahí lo tenemos, Núñez, pecho tierra. Mythic termina siendo deletido por la guachicolera por parte de Papi Potro. Insana Texas, por otro lado, se termina llevando a Loba en los 4 puntos. Muy bien, Furious Gaming, entrega Kai. También empieza a parir Chayotes, el chilero. Por otro lado, Scream está un poquito abierto, puede recibir contacto por parte de los toros locos y al mismo tiempo aprovecha de que el equipo de Supermassive Blaze también está ahí metiendo un poquito de presión a los europeos. ¡Uy! Madeus, que castiga a Timber, lo manda a para el lobby y Scream está muy cercano, puede sorprender con la bombona. Efect parece que ya sabe sobre la presencia del jugador sudamericano. Fernán, por otro lado, también revienta. Están reventando los chicos de Buluca. S2G y Efect se termina cayendo en manos de quién. De Scream y Papi Potre, que conecta otro más con la mini 14. Núñez se recupera. Núñez prefiere un poco. Núñez, que termina siendo noqueado. Tremendo Triga con la respuesta. Furious Gaming se impone ante uno de los mejores equipos brasileños en este momento. Vamos, Milo, hazte grande. Demuestra por qué te llamas Big Milo. Aprovecha un poquito la pantalla de humo para poder ponerse unas cuantas benditas y ahora Triga haciendo el desborde puesto a la derecha. 1v1 se lo lleva y lo mandaron a Mimir, Corsario.
Ahí está, muy bien, Furious. Ese es lo que queríamos ver. Así es como se tenía que jugar. Es cierto, no le salió gratis. Le costó un poquitito, ¿eh? Pero finalmente es. Finalmente, perdón. Termina ganando en contra de Ryze. Ojo, 9 eliminaciones para la Calaca. Espectacular el desempeño hasta el momento. Bulup no se queda atrás. Qué bonito se ve el marcador, por Dios. Primer y segundo lugar Dios. Para los jugadores de la TAM, al menos por ahora. Yaton, que si bien lo ha pasado bastante mal, aún sigue en la palestra. Atento con esto. ¿Qué? ¿Para dónde vas? ¿Ah? ¿Para dónde vas? ¡Qué bonito! ¡Esto se pone épico! Se acaba de quitar la espina clavada. El último mapa del día de ayer, Instastar lograba sacar muchos puntos, demasiado. De hecho, le dificultaba el trabajo para el día de hoy a Bulup. Y mira quién acaba de mandar a mimir a Instastar, Jaguar. Bulup mismo. Increíble. Bulup jugando como los grandes, enfrentándose a sus rivales más directos, sin miedo, sin hacerse chico, sin miedo al éxito, nítido, limpio. Ahí lo tenemos. Madeus llega a los pies de ahí de Jing Jiang. El jugador de Mad Bulls está solitario en campo abierto con su pantalla de humo. Madeus recibe mucho contacto y termina siendo castigado por Asta. ¿Dónde conectó las balas Asta? Reyes que castiga a Asta y hasta aquí llega Asta, le dice brother. Big Milo se roba la eliminación de Jing Jiang. Empiezan a hacer un tremendo despapalle los latinoamericanos en el cierre de la partida. Solamente quedan 5 equipos, 14 jugadores con vida. Aquí tenemos a Supremacy Blaze. Va a comenzar a ser crasheado por Furious Gaming desde el shelter. Ahí vemos a Milo. Van quemando las guachicoderas, las granadas, las pantallas de humo. Mientras tanto, Bullock Chapman aprovecha para recuperar a su compañero, el buen Madeus, que caía hace un momento, pero afortunadamente no pasó mayores. Y ahora Reyes castiga a Alpha Sechi. Reyes y Bullock se hacen grande en contra del más grande de todo el continente americano, Corsario. Efectivamente, ojo, no se está haciendo chico ningún equipo de Latinoamérica. Bulup acaba de destruir a sus archirrivales Eastern Star y ahora se están enfrentando en contra de Alpha y ganando. Ojo, ganando en contra de Alpha. Mientras tanto, acá tenemos a los supermasivos que los está custodiando Furious. De aquí no sales, ¿ah? Deja que termine ese trabajo. Ahí está, se los acaba de solear. Lo termina eliminando Reyes, el rey. Increíble cómo lo acaba de hacer. Acaba de mandar a mimir a Alpha 7. No tiene nada que hacer, quedan 4 jugadores. Jaguar solo, o sea, 4 equipos. Jaguar solo, 4 equipos. Futbolist con un solo jugador que está ahí rapeando algún puntito, buscando la posición, ¿no? Para poder conseguir más puntos, mientras que Furious Gaming está ahí como el keeper, ¿no? El guardián de ese búnker, esperando a ver si es que alguien de los jugadores de Supermassive salen. ¡Uy! Pero te lo habías contado. Mira Bulup. Mira Bulup cómo suma puntos. 8 puntos ya lleva solo por eliminaciones. Tremendo, Bulup, qué tremendo la partida que está haciendo Bulup Chapman también en Furious Gaming. Pero no se agarren entre ustedes, por favor. ¡Páralos, Corsario! ¡Sepáralos! ¡Écheles agua fría o algo! Ahí está Scream. Se termina llevando a Triga. ¡No! Ketch se robó la kill de Furious Gaming. Y ahora sale Sabien de la madriguera. Castiga a 2 jugadores latinoamericanos. 2 pirulos en la bolsa para Supermassive Blaze. Milo sigue perdiendo chayotes. Perdón, Big Milo. Se termina desangrando. Lo mandan a mimir. Y solamente quedaría un jugador por parte de la calavera latinoamericana con vida. Se llama Scream. Que va a tratar de gritar ¡auxilio! ¡No! Reyes lo mandó para su casa, Corsario. Le pagó el avión y lo mandó a Chile de regreso. Y por acá, Fernán dice Furious Gaming, no nos molesten. Necesitamos más los puntos que ustedes. Y ahora están encarando al equipo turco. Un equipo que también quiere salir del hoyo. Está incluso por abajo del equipo de Bulup Chapman. Fernán, tremendo ahí, conectado con el ametrallador. ¡Se acabó la partida, Corsario! Cuéntame, ¿qué tenemos? Tenemos winner, winner, chicken dinner para la escuadra de Bulup Chapman. Ahí está, es pollito para la TAM. Felicidades para ellos y también para toda la TAM en general, porque Furious tuvo muy, muy altas posibilidades de quedarse primero, segundos, o en este caso, bueno, terminó quedando tercero, pero con muchas eliminaciones. Lo hicieron increíblemente bien. Este mapa fue total y completamente controlado por Latinoamérica. Así que muy bien ahí. Grande Bulup, grande Furious, grande Atom, lo hicieron increíble todos el día de hoy en este primer mapa. Bastante bien por Latinoamérica. Yo te lo venía diciendo, Corsario, desde el inicio. Ojalá sea un día lindo para la TAM y parece que así está siendo. El sol brilla para nosotros y sobre todo para Bulup Chapman y Furious Gaming, ahí llegando en el top 1, top 3. Felicidades, Bulup. Gracias, Bulup, por darnos alegría en este domingo. Wow, increíble, Corsario. Ahora falta que AT7 también empiece a acelerar un poquito, ¿no? A calentar los motores, porque eso sí, hemos visto mucho a Bulup, hemos visto a Furious, pero vaya que Atom le está costando esta tercera semana.
Sí, le ha costado un poquito más, ¿eh? Le ha costado un poquito más. Esperemos que los puntos recaudados en los otros días le permita aguantar, ¿no?, el rendimiento dudoso que están teniendo este día. Pero bueno, de todas formas, mientras logren conseguir algunos puntos, todos los mapas va bien encaminado. Y bueno, sobre todo, yo creo que este es un vaso de agua fresca, ¿no? Un respiro para los jugadores de Buruk, que venían medios ahogados, o ni siquiera eso, sino porque no lo estaban haciendo mal. Recuerden que Buruk no clasificó la primera semana, entonces eso los fuerza a jugar incluso más que los demás, que el resto de los equipos. Entonces, como que ahogante, y con una cantidad de puntos como las que va a sacar acá, que la verdad que me quedé nubilado con el tema del final, ni siquiera vi cuántos terminó sacando solo por eliminaciones, pero sacó muchísimos, y eso, bueno, me imagino que mínimo, mira, sobre 25 fijos eso debe tener Buluk, y eso le viene perfecto para buscar la clasificación. Y bueno, por otro tema, así como aparte, obviamente para Black Dragon ahora ya se tiene que estar comiendo las uñas, ya no le deben de quedar uñas en los dedos, porque saben de que está a nada de que lo dejen fuera de la final de la Global Oeste. Totalmente de acuerdo, Corsario. Y bueno, aquí tenemos los mejores momentos de la partida. Casi no vimos a Alpha Seche hasta que nos ponen ahí las tomas de su enfrentamiento, ¿no?, en contra de los de Futbolist. Tremendo, Buluk haciéndole la vida de cuadritos a un Eastern Stars. Que se estaba haciendo grande en las últimas dos partidas. Rebasaron no solamente a Buluk, sino también a Mad Bulls y a Supermassive Blaze. Ahora Buluk dice: ¿a dónde vas, padre? Tú vienes para acá abajo. Y los mandaron a mimir, Corsario. Muy bien por Buluk. Ya estoy ansioso de veras por ver esa tabla. Sí, hay que ver esa tabla, la quiero ver yo también para saber finalmente qué tanto afectó este resultado, este muy buen resultado para los chicos de Buluk y en general para Latinoamérica. Furious les fue muy bien, Buluk también, Atom pues la verdad que no tanto, pero algo rescató por posición y una eliminación extra, sí. Así que bueno, todo Latinoamérica sumó, hay que ver cuánto en total, eso es lo que realmente nos preocupa. Ya estamos en el último día de la última Super Weekend, así que mucho tiempo no queda, quedan solo 4 mapas, o sea, no hay más margen para poder clasificar. Y bueno, está en ellos, y eso es una cosa que quiero dejar bien en claro, de que no es ese típico resultado que como que sacamos la calculadora y empezamos a ver si gana este, claro, ¿no? Y si este le gana al otro y ojalá que no saque. No, está en las manos de Buluk, literalmente. Si le va relativamente bien, clasifica. Es así de simple. Está en sus manos, como ahora, ¿no? Que le fue increíble, para poder avanzar a la siguiente etapa. Sí, totalmente. Yo creo que sí, Buluk va a sumar de manera importante. ¿Cuántas eliminaciones llevará en total? No sé, pero más de 10, seguro que sí. Seguro que sí, Corsario. También Atom logró, tal vez se fue con muy pocas eliminaciones, pero los puntos por posición le van a hacer un ligero colchoncito para seguir manteniéndose en esa parte media de la tabla general. Pero bueno, amigos, vamos con los detalles ahora con Emmet y Mono para que nos digan todo sobre esta primera partida. Ay, bonito lo que vivimos, Mono, se vivió, Buluk ganó, hay que estar felices. Ahora es que empieza lo bueno, ahora es que empieza el juego, Mono, ahora es que empieza todo. Estoy aquí mirando los datos. ¿Qué análisis podemos hacer de esta locura latinoamericana en el inicio? Los números están de más. En pelotas jugó Furious Gaming. Excelente partida de Furious Gaming, al que se cruzaba, incluso mató a Ryze, mató a la gente de Mad Bull, por lo menos la dejó muy complicada, y encima victoria de Buluk Chapman. Por ahí la mala noticia es que también sumó Supermassive Play, también sumó el equipo de Mad Bull, Easter Star se quedó con las manos vacías, y que los atómicos con esta partida empiezan a complicarse, mala noticia para el equipo de Black Dragon. Yo creo que prácticamente todos lo han pasado en este momento, y ya tenemos la confirmación de que se van de la PMGC. Hermoso Erangel, ojalá todos los del día sean así, profesor. Uf. Detalles que creo que hay que marcar es que Buluk Chapman tiene 28 puntos, pero luchó, Mono, luchó, peleó, se enfrentaba con quien se tenía que enfrentar, fue a buscar sus puntos, pero con inteligencia, no lo vimos en rotaciones raras, lo vimos muy claro, unas batallas que tomaron contra eliminando Alpha 7, como contaba Corsario y contaba Jaguar. El equipo de Buluk se armó de valor, se armó de guerra, se armó de todo y logró lo que necesitábamos. Después Furious Gaming también apareciendo por ahí, y después Supermassive Blaze, que suma, Mono, suma, y le duele mucho. Mad Bull también sigue sumando, así que no hay que bajar los brazos porque están en plena batalla. Esto es una guerra. Cuidadito con Atom también, que si nos baja los brazos Atom se puede complicar también. No jugó JJ el avioncito para la gente de Exet sobre la finalización del torneo. Esperemos
que no se desnaturalice la participación de Exet en lo que resta, que Exet participe con los cuatro, que JJ y el avioncito se sume, porque necesitamos hacer kill. ¡Claro que sí! ¡El Pitbull, profesor! ¡El Pitbull, mejor jugador de la partida! Con dos eliminaciones, ¿cuánto pagó Scream para ser el mejor? Con dos eliminaciones, pero ¿qué nos importa? Si Pitbull, te queremos. ¿Pero? Mamá salió MVP. Ahí, el Pitbull saliendo en MVP. Como usted dice, con dos eliminaciones nos llama mucho la atención, pero es parte de lo que hay, parte de lo que se vende por este lado. Furious Gaming, la calaca, que sigue sumando. Pero Bullock, ¿cómo te queremos, Bullock? Está haciendo su labor. Hay que esperar a ver ahorita la tablita general que nos va a salir dentro de poco, Mono, y vamos a tener toda la información en la mano. Eso es tan bueno para poder pensar y decidir qué se va a hacer, ¿no? Hashtag tabla en el chat. La primera de las tablas que perdimos, que pedimos el día de hoy. Gran participación de Furious Gaming. No entiendo el MVPerato. 20% de la participación del equipo. Esto habla de que algún otro compañero hizo más porcentaje de contribución. Pero de todas formas, también podría ser para Triga, que ayer estaba cumpliendo años. Así que le mandamos un gran saludo. Más estadísticas en pantalla. Overall ranking, profesor. Y te digo que por primera vez en lo que va del torneo, Bullock Chaptan está entre los clasificados. Listo, la primera fase. El primer fantasma que había que sacar era Black Kramos. Solamente, ese es el primer fantasma que hay que sacar. Ojo, Atom, Mono, ojo, Atom, porque está. ¿Y por qué no te puedo decir y ser un poco más? No puede ser tan atrevido tampoco. Sí, yo sé que lo vio. Está de amarillo, sí. Sí, yo sé que lo vio. Además, los equipos que están abajo están jugando fuerte. Pero ya va, calma ahí. Me da temor también decirlo, porque está 1, 2, 3, 4, 5, 6 que tienen todavía que agarrar. Mientras tanto, por favor, síganos en las redes oficiales, denle a la campanita, métanle al todo, como dice ahí, Esports Pod Mobile, en cada una de las cosas que ustedes necesiten: Instagram, YouTube, Facebook, Twitter y hasta TikTok. Pueden encontrarlos, así que sigan a la página oficial. Usted quiere que lo diga, ¿verdad? Yo quiero que lo diga, profesor. Pero antes también le voy a contar a usted que pueden ir a hacer los redeem y sacarse esas bonitas skins. Una paila de la National Championship, un paracaídas con el logo del torneo y una skin de Natus Vincere. Dígame, profesor, ¿qué me iba a contar? Furious, perdón. Navi clasifica 16. A lo Nova, digamos. A lo Nova. Se suman más premios, profesor, se suman más premios y estos van a dar para largo. Así que hasta el 13 de enero tenés para ganarte la reward, unas gift card de Amazon y también de Google Play para llenar el arbolito, profesor, para llenar el arbolito. Se acabó la primera de las partidas. Bullock Chaptan gana la primera. No está todo hecho para Bullock, ¿eh? Ojo. No está todo. Tiene que salir peleando con esta intensidad. Es que no hay nada hecho, es que por eso te decía, o sea, vi para abajo y dije, uff, se prende alguien, tira 200 puntos de una vez, se prende el otro, si saca tanto, dije yo, cuidadito con eso porque pueden meterse. Pero después me recordé que hay gente como Supermassive Blaze que está a 50 puntos de Natus Vincere. Entonces eso, por ejemplo, es como que 50 puntos termina siendo para un equipo que está haciendo un 7.7 de averaje, termina siendo un poco alto, ¿no? No quiere decir imposible, sí, pero termina siendo alto para poder sacarle. Entonces, por eso es que todavía no terminamos de sacar a Natus Vincere, pero si en la tercera partida todos se ponen por encima de los 200 puntos, te puedo decir que se va a complicar y te puedo decir que Natus Vincere seguramente está en una parrillada ahora, un asado, están haciendo comida o lo que sea de ellos, y le va a sonar el teléfono y le va a decir, muchachos, la cosa no está como tan pensaban ustedes. Así que, ¿cómo? A ver la partida. Pero bueno, monito, eso se lo dejo más. Yo de una vez voy a agarrar mi teléfono en este momento y voy a llamar a Kitsune. Voy a la pausa, ya volvemos, no puedo hacerlo en vivo. Ya vengo. Oh,
Luis, Recipe's team, folks behind him. Go, yeah, go. Exactly. We were also having to talk about how HGGI, at least Dave was mentioning that how HGGI wants to try, like, new things, but I'm gonna hold on to my words for now, because Navia, look at this, this is complete humiliation. Slice and dab, but he misses the shots to make seven, I think we can see. He sounds alive, his trigger's in. He's a tanker, man. He's got the sound through it, he's got every move. Make it big for Zemnon if they can get the ticket there. Now we're seeing a lot more information. Yeah, what? 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 Hang on, what? Back in! Hang on, back in! What? Zemnon with ticket dinner! What? 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 Así se quedaron ahorita. ¿Qué payaso? Te mando con la paila, Ricky. Hablé, bueno. Le dije que tenía que estar pendiente. Sí. De lo que está ocurriendo, me dijo, lo estoy viendo. No, mentira. Sí, Kitsune. Saludos a Dios. I'm seeing that. I can't believe. No, bueno. Había que clasificar a todos los Super Weekend, bebecito. Había que clasificar a todos. Sí, se complica un poco. No es LUR. No creo que ni amarilla es la LUR para la gente de Navi. Amarilla como su logo. Pero sí se están acercando los equipos desde abajo. Se está hundiendo el Titanic y están todos a las cachetadas. Acaba de sacar Reyes una metralleta en el medio y un bote inflable. Bueno, se está acabando el Titanic, no tenés que sacar una metralleta, un bote necesitaba. Reyes saca el bote, Reyes vuelve. Recordemos, Reyes ha sido históricamente el MVP para Buluk Chabtan. Había aparecido Elian Kidd, había aparecido Jer Fernand. Ahora aparece Reyes, Buluk Chabtan prendido, pero no nos volvamos locos. La TAM está sembrado de NT, profesor. No quiero NT para hoy. No me cuente eso, porque hace como dos semanas se vivió uno de los NT más grandes de la historia de nuestro competitivo. Oh. Que fue en otro juego, en otra cosa. Empieza por acá el nombre del equipo y todo lo demás. Y todavía nos tiene que doler a todos. Cruz, tiene que doler porque la tienen cerrada, tienen dos, tres puntos de ventaja. Y fueron unos errorcitos, detalles, y pasan, pero igualito están dejándolo más alto. Así como también muchos equipos latinoamericanos lo han dejado. Los más noqueadores, que hacen más knockouts, aparece Bit Milo. Silas, como siempre, mono, como siempre de S2G, y Papi Potro y Big Milo, la dupla, el Big y el Papi ahí, juntos. Sí, Potro, háblame del mejor picker que tiene la TAM, te tengo que nombrar al Potro. Estaba es desaparecido Fernan. El Potro, gracias ojo a Fernan y las utilitarias. Ayer lo veíamos también, 29 utilitarias, mono, 29 desarrojables, como usted quiere decirle. Está Fernan tirando un montón de granadas, un montón de smoke, un montón de molotov. Es importantísimo en un jugador profesional el manejar muy bien las utilidades. Fernan es uno de los que mejor maneja. Eso es lo que marca un equipo competitivo. Un equipo Tier 1 tiene que tener buenas utilidades. Tanto es que han maineado las utilidades que le han tenido que nerfear a la Deto. La Deto nerfeada no es la misma Deto que se hizo en anteriores. Así que eso habla de la importancia, profesor, de poder lanzar unas buenas bombas. Y Fernan está en eso, siendo el puntero en este Super Weekend. Así que go, Buluk. No sé cuánto tiempo tenemos, pero le quería contar. Hoy me puse a ver Star Challenge 2018, lo que ha evolucionado el competitivo, lo que le tenemos que agradecer a cada uno de los jugadores y jugadoras supervividos, porque la verdad que estamos... Yo no estaba, ¿verdad? En esa, la que usted vio. Usted estaba, profesor, usted estaba. Vamos para los casters mejor. Oh, bueno, no vea más eso. Estaba casi vamos a hablar sin con el micrófono muteado. Pero bueno, ya está. Muchísimas gracias, Emmet y Mono. Ya estamos listos para el segundo mapita al día de hoy. Y bueno, algo importante a destacar, ya lo dijeron en el sector de análisis, pero se los repito por si no lo vieron bien, llegaron recién. Hasta este momento, si justo ahora ya se acaba la Super Weekend, los tres equipos de Latinoamérica estarían clasificados. Así de lindo se ve todo. Desde la posición 15 hasta la 14, creo, hasta la número 13, si no me mal, están clasificados todos los equipos de Latinoamérica. Ahora, en vez de buscar los puntos para clasificar, lo que se debe buscar son los puntos para asegurar la clasificación. Así que de inmediato se vuelven nuestros archirrivales. Eastern Star todavía, Mad Bulls, ojo. Totalmente. Y bueno, íbamos a decir tal vez Black Dragon si hubiera clasificado, pero como no lo hizo, pues bueno, se queda en el camino. ¿Cómo lo ves, Jaguar? Bastante bueno. Igual hubiera preferido que Mad Bulls y Supremacy Blaze no hubieran estado presentes en ese último cierre, pero bueno, al final Bullux logra llevarse la partida
Y vaya sumatoria de puntos que sacó, tanto que logró meterse por fin a las finales por el momento. No hay que confiar, no hay que cantar victoria, porque todo puede cambiar de manera repentina hasta la última partida. Amigos, vámonos una vez a Miramar. Arrancamos con la partida número 2 de esta PMGC 2021 del Oeste. Tercer Super Weekend. Y tenemos ahora el mapa de Miramar con trayectorias del sur al norte. Un poquito abrillado, ¿no? Al noreste, entre Torre Ahumada y Campo Militar. Ahora, Corseo, volviendo al tema de los equipos, también veíamos que Atom puede meterse ya en problemas serios, ¿eh? Si siguen jugando como lo han estado haciendo desde el día de ayer. Porque todavía creo que el viernes logró sacar ahí un pestañón interesante, ¿no? Un buen guiño de buen juego, pero ayer vaya que fue un mal día para los atómicos y hoy arrancaron igual con el pie más o menos entre izquierdo y derecho, como que todavía no saben cuál sacar. Ojalá terminen decidiéndose por sacar el derecho y hacer puntos importantes para no entrar en esa zona de riesgo y ser hasta rebasados por los equipos que están abajo de Burgschaften, por favor. Sí, es que ese es el tema. Bueno, como mencionaba, hay que mantener, hay que tener buen ritmo, no hay que confiarse, cierto, ya estando entre los clasificados, pero eso no significa que puedan mantener ese lugar si es que no lo hacen bien. Así que busquen, que no dejen de buscar esos puntitos, tanto Bulu, incluso Atom, sí. Que en el mapa anterior le fue tan bien, así que debería buscar ahora un mejor desempeño, sobre todo para poder mantener esa permanencia en la clasificación. Pero bueno, ahí está, ojo el cierre, se nos clava un poco a la derecha, no tanto, pero sí ahí como medio interesante. A ver si después igual se clava más al sur, a la derecha, tipo Impala, por ahí, sería interesante. O bueno, los Leones, ¿no? Clásico ahí, mapa, sector medificado, el pueblo, mucha protección, mucha cobertura, se vuelve una guerra de guerrillas. Y mientras veíamos, ¿qué? No, se acaba de caer por ponerse a bailar. Estaba ahí pasándolo bomba, nunca mejor dicho, bomb, de los chicos de Fenerbahce. Y bueno, se pone a bailar, hace un giro medio brusco y termina cayéndose del transporte. No pasa nada, lo van a buscar de nuevo, ahí va el Uber, se lo va a llevar de cara a un sector mejor para lootear. En pantalla aparecía a lo lejos Atom, escuadra que necesita buscar más puntos el día de hoy, Jaguar. Esperemos que sí, vamos Atómicos, vamos Bullock, vamos Furious Gaming, amigos. Bullock ya está dentro de las finales por el momento, así que no hay que parar con el apoyo. Go Bullock, go Furious. Go Atom Esports, Go Latinoamérica, estamos todos juntos, todos unidos en esta PMGC. Ahí está Futbolist en este momento posicionado sobre San Martín. Están luteando de manera muy, pero muy tranquila, Corseo. Creo que tendremos un inicio de mapa un poco tranquilo, pasivo, alargado, como en la partida anterior. Así que por eso mismo aprovecho para mandar saludos en este momento a Saray Cruz. Un fuerte abrazo también a Yasmín Gutiérrez, a Búho, que lo está viendo la PMGC con su novia, ¿eh? Ojo ahí, bien Búho, enseñándole lo mero bueno a su novia. También saludos al buen Pablo Gallegos, a Patricia Molina Félix, mi manager. Y, por último, un saludo a la hermosísima de Ale Palomino, que también siempre ha estado ahí haciendo el aguante cada día de PMGC. Le mando un fuerte abrazo y un besazo otra vez. Ahí está, los saludos para cada uno. Recuerden, chicos, cada uno y cada una, ¿no? Recuerden que si quieren saluditos, los pueden escribir en el chat. Vamos a estar ahí atentos para leer. Y también, si nos etiquetan en nuestras redes sociales con @, claro. ¿No? En mi caso, Cosera TV y Jaguar70, para poder ahí mandar los saludos respectivos. En pantalla aparece los Fenerbahce, aparece el Machingón. Mucho cuidado con él, ¿eh? Es uno de los jugadores insignias de Fenerbahce. Sabemos que tiene un gran nivel. Si es que se le permite pegar, siempre pega. Y mientras tanto, a lo lejos, allá, lo está observando. De hecho, Machín es nada más ni nada menos que Bullock, que se está moviendo de un lado a otro. Necesitan más loot, necesitan mejores objetos para las próximas peleas que se avecinan. Minuto 4 recién de esta partida, comenzando nada más los albores de este Miramar, que toma su tiempo, ¿no? Se pone lento, de a poco se empieza a calentar el desierto. Esperando, me imagino, así como vamos, el cuarto cierre, como para empezar a ver algo de acción, ¿no? Totalmente, mi querido Corsario. Hay que esperar un poquito las carnes. A ver, todavía está ahí sacando fuego el asador. Estamos poniendo las carnes ya un poco sazonadas. Hay que esperar a que hagan lo suyo con el fuego. Ahí tenemos a Bullock Chapdan. Muy bien, Bullock, llevándose la primera partida del día de hoy. Gran día, parece ser un gran día para Latinoamérica. Hasta el momento esperemos no decaigan nuestros equipos, Corsario, ¿eh? Esperemos que no y mantengan todavía este ritmo con el que arrancaron, ¿eh?
Ahora también veamos qué va a presentar, cómo se van a mostrar más bien los equipos que están hasta arriba de la tabla general, que son equipos que ya no están prácticamente jugando a nada en este momento, Corseo, porque el cupo ya lo tienen más que asegurado. Si pierden todas las partidas el día de hoy, no van a salirse de las finales, no hay manera de que los bajen de ese pedestal. Así que esperemos y no metan cuchara, no hagan tanto bulto y no estorben a los de abajo para que tengamos un último día de Super Weekend bastante fino, señores. Justamente es así, tal cual. Tenemos ahora ya en pantalla Rise. Estos que, bueno, se han encargado, su único trabajo en la vida de esta Global es arruinar los planes, de alguna forma, ¿no? Mythic en particular, yo no lo voy a olvidar jamás, ya lo he dicho en más de alguna oportunidad, se la hizo a Team Queso. Luego, no recuerdo quién fue el otro de Rise, también se la ha hecho a Bulu. Y no me sorprendería que en alguna ocasión, que ahora no se me viene a la cabeza, también haya hecho algo en contra de Atom. Faltaría nada más que lo hicieran en contra de Furious. Y no, tampoco sería una gran sorpresa. Algo pasa con los jugadores de Rise que o han estudiado muy bien las rotaciones de los equipos de Latinoamérica, que tampoco yo creo que sería una gran sorpresa. Recuerden, somos regiones que están ahí una al lado de la otra, se han hecho scrim, han practicado, etc. Podría llegar a ser, aquí estoy suponiendo, que han estudiado las rotaciones y todo el tema de los equipos de Latinoamérica y, bueno, aprovechan un poco la ventaja, ¿no? Saber quiénes se van a encontrar, cómo enfrentarse, cuál es más probable que puedan ganar, etcétera, etcétera. Y por ahora les ha venido resultando. No siempre es cierto. De hecho, el mapa recién pasado vimos como Furious, les terminó pasando por encima. Pero bueno, están ahí. Hay alguna rencilla que se está empezando a crear con Rise. Exactamente. Hi, Rise Esports. Ojalá. Yo ya empiezo a preguntarme, Corsario, cómo va a estar ahora la situación, ¿no? La película, cuando estamos el 22 de diciembre con las finales presentes. ¿Serán los mismos equipos que estuvieron dominando el Super Weekend que estén igual dominando en las finales, o tendremos un poco de contraste como casi siempre lo solemos tener, sobre todo en Latinoamérica, donde el equipo que queda primero de Super Weekend termina cayendo a pedazos y queda de último en las finales? Y bueno, cosa que no pasa en Brasil, por ejemplo, de que Alpha gana Super Weekend y también gana el torneo. Ojalá también puedan ganar en la final del Oeste y meterse a las finales, porque sí, el máximo representante de nuestro continente debe de estar sí o sí en las finales del Oeste. Y si no está Alpha 7, entonces, ¿quién más podría estar, Corsario? Es un gran referente para nosotros. Y si Alpha cae, entonces es muy probable que los demás también caigan de Américas. Sí, la verdad que es un tema ahí, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado para ver cómo se resuelven todas esas inquietudes, que la verdad es muy cierto. O sea, puede marcar un referente, básicamente, ¿no? Una cosa es, sí, obviamente de Latinoamérica, ¿no? Queremos que nuestras regiones ganen, pero también hay que tener algo como referente y siempre buscar a alguien mejor. Actualmente, y en base a los números y los resultados de los últimos torneos en cuales han participado Latinoamérica, NA y Brasil, Brasil salió campeón, es así de simple. O sea, te puede gustar más o menos, puedes debatir que un mapa fue mejor que otro, que en ciertas situaciones tu equipo es mejor que el del otro, puede ser totalmente aceptable, pero el resultado general es que actualmente, hasta la próxima PNP del Américas, Brasil es el mejor equipo de todo el continente. Entonces, si es que Alpha cae, marca un precedente de, ojo, cuidado, el nivel está bélico, y de hecho, esto lo hablamos, al menos por mi parte, y creo que muchos comparten esto, Alpha venía rompiéndola fuerte, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces el tema de que rompió récords en su región, ganó la PNP del Américas, ganó otro torneo que también abarcaba equipos de NA y Latinoamérica de nuevo, y además por mucha ventaja, todos los torneos los ganó por mucha ventaja, y cuando llega acá el choque de Global, como que las cosas no se le dan tan fácil. Tampoco es que lo está haciendo mal, no es como que, wow, está contando los puntos para clasificar, no, para nada, pero no estamos viendo ese Alpha 7 dominante, ese Alpha 7 que no te dejaba respirar y que te sacaba, no sé, 200 sí, o 100 puntos de ventaja. Totalmente de acuerdo, Corsario, pero igual, ahorita ya no hay necesidad, ¿no?, de acelerar, sobre todo para equipos como Alpha, S2G y bueno, todos los que se encuentran ahí en el top de la tabla general, porque pues ya ¿para qué seguir mostrando las cartas, ¿no? Cuando mejor te guardas, te preparas, incluso aprovechas, ¿no?, estos últimos días para practicar, probar nuevas cosas que te puedan dar muy buenos resultados el día de las finales. Por acá tenemos a Jin Yang. ¡Oh, tremendo full auto! ¿Qué pasó, Jin Yang? ¿Dónde estabas parado, amigo? Se queda con la cara totalmente pintada, dejó un pixel de vida a Cups. Y cuando pensó por un momento que iba a mandar a la lona al norteamericano,
lo mandaron a la lona a el Corsario. Y ahora sí, se abre la batalla entre Norteamérica y Europa. Ahí lo tenemos, Effect Jing Jong, que por un momento se comió una segunda granada. Vamos a ver qué va a pasar, Effect, que va a tratar de hacer la contención. Se puede caer a pedazos el equipo de los Toros Locos. Ahí lo tenemos. Muchísimo cuidado con Monkey. Abre izquierda, derecha, trata de perfilarse más. Va mejor quemando la bombona. First Blood para el jugador rumano Capajala. First Blood de la partida, Corsario, para Eastern Stars. Sí, ojo, ojo, cuidado con eso. Y esto no quiere parar, atento, van llegando los caballeros. Siempre llegan cuando hay una pelea por ahí, ¿no? No sé si llegan a salvar o a robar, no tengo idea. Pero bueno, ahí conseguían algunos puntitos. Atento con esto, le ponemos pausa a los caballeros. Nos centramos en la calaca, atento con Furious. Busca al amor, lo acaba de encontrar, ahí está. Son los unicornios del amor. Goodson acaba de caer, opa. Y más encima lo confirman. Ningún tipo de respeto, Potro termina sentenciando a un jugador de Unicorns Outlaw. Volvemos a la acción de Knights. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué, como que cuando? Nos fuimos un segundo y hay dos en el piso de Knights, Jaguar. Cuidado, se nos caen ahora los caballeros. Solamente tenemos a Cups en este momento noqueado. Aguanta un poquito las carnes ahí, Chico. Chico Chell, Alucard y Xenox. El equipo de Mad Bulls, vaya defensiva, que empezó a ampliar. Fetty sí. Estuvo por un momento de colgar los tenis. O era Monkey, no, era Monkey que estuvo a nada de colgar los tenis. Y bueno, ahora veamos qué va a suceder en este momento. Aguanta un poquito Xenox, va abriendo ahí la pantalla de humo, el equipo norteamericano. Llega Cups por el costado de la izquierda. Se siguen moviendo. Quieren sí o sí la sangre del toro. Quieren sí o sí esas eliminaciones en su bolsa. Va Chico Che. Va levantando esa granada de fragmentación. La mide, la coloca, la lanza. Veamos si termina mojando. Efe que está por debajo de las escaleras. No va a conectar absolutamente a nadie. Pero me gustaba, ¿no? Me gustaba la apuesta por parte del jugador de Knights. Y ahora Falky y Rollkiss pueden también abrir batalla, ¿no? Entre los unicornios del amor y Fenerbahce, Corsario. Totalmente, totalmente. Y ojo, a ver, ¿cómo se resuelve esto? Nox lo tiene complicado. A ver si lanza la bomba haciendo honor a su nombre. Y parece que responde con la misma. A ver, no, levantó un humito. Ahí, Jika First. Está complicado ambos con la presión de la zona. Es cierto que ahora no pega tanto. Estamos recién en el segundo cierre, pero aún así mete presión. Saben de que esto no se puede alargar demasiado, porque de lo contrario ninguno de los dos va a ganar. Así que mucho cuidado. Unicorns, igual ya lo sabemos, quedó algo tocado porque en el camino, en la rotación hacia este sector, Furious le pasaba la cuenta y mira a Falky. Atento con Falky, se lleva uno de Unicorns. Y por parte de Rolkis también se defiende. ¡Oh, no! Pero mira lo que te decía. ¿Qué? La traicionera, la Tox. Tóxica cayó en sus garras. Yo le dije que no creyeran sus mentiras. El amor cae una vez más ante la tóxica, porque cuando le quedaba un solo píxel de vida, el tic de la radiación le termina pasando la cuenta y llega Rebellion para asegurar el trato. Fenerbahce se impone y Unicorns of Love solo va quedando con un solo enamorado. Lin es el último que queda y cuidado, a ver si se la juega ahí a lo traidor. ¡Opa! Lo jugó perfectamente bien. Esperó que Machine venga a salvar el día y cuando creían que estaba todo controlado, no pasa nada. Ataca traición a Aileen, le dio los tiros directos y se termina, creo que sí, finalmente, ¿no? Se terminó, sí, confirmando una baja sí. Y capaz la segunda, ¿eh? Porque Machine quedó ahí y, ojo, si te total. Fijas, no lo ha confirmado a pesar de poder, para ver si es que alguien más se atreve a ir a levantar. Se creyó el Machingón ahí, el jugador de Fenerbahce, y ahora va a terminar colgando los tenis junto con su compañero. Por acá tenemos a Mythic, que abre esa mira. Tienen a Furious Gaming. Creo que está de este lado o del otro lado de la colina. Creo que está del otro lado. Ahí van moviendo. Incluso se logra ver ahí el fantasma, ¿no? Del vehículo, cómo va descendiendo por la colina. ¿Qué va a pasar? Llevamos 13 minutos de partida y contando 10 segundos para el cierre y tener la cuarta fase de la zona. Va levantando granadas balas de SKS a larga distancia. Y por acá tenemos la revuelta entre Nikes y los jugadores de Exet. Se junta la pelea de norteamericanos en este preciso instante. Kelsey que va terciando por la ventana. Esperaba ahí que se asomara un poquito, pero ¡uy! Lo olé muy bien el jugador de Nikes. Atención, lo dejan rojo y no por el lago. Es tremendo, Cups. Es que claro, Cups. Tenía que ser Cups, solo Cups. Y mejor lo deja un poquito, ¿no? A que tome aire. Polo aguanta un poquito las carnes. Ahora sí se va a agregar Enigma a la batalla. Por fin ingresaron los cuatro jugadores. Exceda la partida, no va a ser incompleto. A larga distancia, J7 trata de hacer un poco de cobertura. Alucard también hace lo mismo por parte del equipo de los caballeros. Enigma se cae, se empieza a caer a pedazos el campeón norteamericano. Corsario, ¿qué va a pasar? No puede meter en las manos. Uy, se vuelve locos. J7 suelta disparos a través del humo. Capaz Chicle y pega la bala, pero no está pasando absolutamente nada, Corsario. Polo sigue pariendo chayotes. Killswitch que quiere reventar a los caballeros con una granada de fragmentación, pero no creo que vaya a hacer mucho daño. ¡Explota! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Se lleva al mejor jugador del equipo de Norteamérica!
¡Ahí está! ¡Cups en los cuatro puntos! ¡Es la tuya, Kelsey! ¡Es la tuya, Kelsey! ¡Puede ser la rematación! ¡Puede ser la capitalización! ¡Pero a qué? ¿Qué? ¿A dónde la mandó? ¿A dónde la mandó, Corsario? No entiendo nada. No sé, no lo sé. La primera estuvo épica. La verdad que estuvo muy difícil conectar. Pero lo... ¡No te lo puedo! ¡No! Este tipo es un genio. 400 DQ. Les hizo creer de que no sabía para dónde estaban. Y cuando ya se estaban confiando, le lanza un adeto justo entre medio y medio. Y si no es porque justo Xenox quería cubrir las espaldas, se los llevaba a los tres. Ojo con eso. Alucard llega a salvar el día. Vamos a ver si lo puede conseguir. Se va a lanzar Kill Switch. No le importa nada. Con absolutamente nada. Vida se la juega. No, demasiado arriesgada la jugada. A ver si puede otro jugador de Xenox hacer el milagro. Están complicados. Una victoria y hasta me caen bien los de Oxen, ¿no? Porque les ha ido tan mal que, bueno, de alguna manera tienen que intentar sacar algún puntito. Veamos si lo pueden conseguir en contra de otro de sus compatriotas. En este caso, los chicos de Knights. A ver si lo pueden conseguir. Se adelanta. Ahí tenemos a Jay Saban, que logra conseguir una baja. Cuidado, que asegura la segunda. A Lucar, Krups, Seman. Queda Xenox, Polo y Jay Saban en contra de Xenox, el último jugador de los Caballeros. 2-1. Vamos a ver cómo termina esto. Se mueven hacia atrás de la creación. Se repliegan. No, saben que tienen la ventaja. Es el momento de asegurarlo. Se van a lanzar al humo. Este es su momento de gloria. Prueban suerte con la Molly por si estaba por ahí a cubierto, pero no, está del otro lado de la casa. Ya guardiles que está por el otro lado, porque por dentro ya está del otro lado. Está del otro lado, amigo. Vamos a ver, Xenox. Se le acaba de voltear la tortilla al equipo de Nightshade. ¿Por qué está pasando en este momento? Papi Potro termina reventando a Ryze. Parece que Furious Gaming ya sabe cómo jugar a la escuadra brasileña. Y aquí tenemos a Polo Polo. Mete preferido con la WP. Xenox ni se inmuta. Como que también prefiere un poco recargar. Ganamos jugadores al mismo tiempo. Ahora sí, otra vez. 1-1. J7 se mete a la pelea. Polo Polo que le va a hacer un poco de contención. La guachicolera que va a quemar al jugador norteamericano. Se acabó. No se acabó. ¿Qué está pasando? Se quema también el equipo de Xet. Y Xenox. No, pero ¿por qué saltó? ¿Qué? ¿Por qué saltó? Literal, saltó al infierno, Corsario, y se cayó a pedazos el equipo de Knights. ¿Qué pasó ahí con Xenox? Pero bueno, aprovecho y mandar un saludo ahí al buen Grizzly 014, también al buen Rusia Gallardo, y bueno, a todos los que me están etiquetando ahí en el chat, también a Marcel Obando. Gracias a todos por estar ahí apoyando y estar viendo la transmisión de Latinoamérica de la PMGC. También saludos a Stephanie26 y claro, al Erdogan Pérez, que siempre es clave, siempre ahí haciendo el aguante. Gracias a todos por el gran apoyo que nos están regalando esta mañana para mí, tarde para ustedes. Y por acá, Alfa Seche se está cayendo a pedazos y regalando los puntos a Besiktas, Corsario. Justamente, mucho cuidado con esto. Ahí está, Alpha 7 en contra de Besiktas. Veamos cómo lo manejan por ahora. Rebo se tira cuerpo a tierra. Tiene cargada, lista una deta. Vamos a ver si lo lanza. ¡No, que no! ¡Te lo creo! Si lo logra noquear. ¡No te la podía creer! ¡Hubiera sido épica! ¡Hubiese sido una de las mejores jugadas que hemos visto en el Mundial! ¡Hubiese sido increíble que pueda noquear mientras va deslizándose con estilo! Pero lamentablemente ese mismo desliz le terminó costando la vida, ya que el impacto fue demasiado. Y además los tiros le terminaron pasando la cuenta. Rebo, que se demoró en lanzar la deta, finalmente la termina lanzando. Castiga fuerte Sword, lo tiene a punto de caer. Y ahí está, termina el trato con un rafagueo de buena forma. Y mira, opa, va su compañero. Mira, Rebo. Rebo, 1v2. El hombre de una armada no necesita asistencia. Está solo, triste, abandonado, pero no le importa. Sigue luchando como si no hubiera mañana. No te la creo si la gana. Empieza a buscar más oportunidad. No, le va a pasar lo mismo que su compañero Stratexa. O sea, mafioso podrá hacerlo, no sé, pero cuidado entonces. Opa. Prueba suerte con la izquierda. Pegó unos tiros a la derecha. Eran demasiado. 4-1. Jaguar hizo lo que pudo con lo que tenía, pero no bastó. Alfa humilde. Bueno, ahí el campeón de Américas, pues, no metió casi las manos, pero Rebo se estaba sacando una jugada individual magistral. Por acá, T7, otra vez Latam contra Latam, pero ahora Supremacy Play también se mete ahí en la pelea. Sketch deja un poquito crítico al jugador uruguayo, más bien lo dejaron hasta pariendo chayotes. Por otro lado, Ceci se termina suicidando, se cae del vehículo. Supremacy va midiendo a los atómicos. El equipo de Bullock no quiere tomar la pelea. Tiene mejores cosas que hacer, como entrar ahora en zona segura. Milos también está a punto de regresar al agua. Y Chocotroco le mete unos cuantos guamazos, chocotrazos ahí al turco. Pero Sabien también se revela. Ponen a Parich Yotes al de la boina. Se le termina cayendo a pedazos. Esa boina pierde un poquito de la mana. El poder. Adiós, Choco. Se despide de la partida el jugador de AT7. Elige él, el mandamás de este equipo mexicano. Y ahora Asta trata de contener el rusheo inminente de los turcos a punta de granadazo. Se frecuentación, solamente quedan dos operadores. Otra partida de pesadilla para los atómicos. Corsero, ¿qué está pasando? Están un poco nerviosos. Asta que recibe contacto. Saben que encuentra muy bien el pixel. Lo pone en 4 puntos. Solamente depende de Cardi. Cardi tiene que responder. Aquí viene el uruguayo. El uruguayo que encara 1-1. Se regala como peluche de feria. Saben, se acabó la partida para AT7. Nada que hacer, Atos necesita puntos, ya me estoy empezando a preocupar ahora por ellos. En esta ocasión se van
No sé si con la mano vacía luego lo vamos a ver en detalle, pero como con pocos puntos, eso es seguro. Y ahora Bullock lo veo medio complicado. Nesrod ya aparece, le mete mucha presión. Elian Kidd lo terminan asegurando y solo va quedando Fernand. Está complicadísimo el panorama para la TAM en este momento y parece que lo van a terminar confirmando. No hay chance de la oportunidad. Prueba suerte con el zigzagueo. ¿Pero qué? Solo necesita tiempo para recargar. Y más encima, los tiros son de Supermassive, no te la creo. Porque pensé que eran de Nesrod que venía por atrás, pero creo que fueron algunos de Supermassive. Pero de todas formas, igual le va a meter presión Nesrod. Así que parece ser que Fernand tiene los días contados y sobrevive ahí. No sé, sería el maldito Houdini, el escapista, porque entre dos escuadras que lo estaban metiendo presión, parece que se va a lograr escapar. Y sí, efectivamente, comenzaban primero castigando a Fernand de Bullock, no logran confirmarlo, y eso obviamente atrae al equipo que está al frente. Y se empezaron a dar totalmente entre Supermassive y Nesrod, y eso permitiéndole a Fernand escapar, al menos por ahora. Sobrevive una escuadra de la TAM, que es Bullock, pero no de la mejor forma. De hecho, Furious tampoco, porque ahora viendo el recuento, tiene también solo un operador, Jaguar. F para Bullock, le está pasando la maldición, ¿no? El ganador de la partida anterior cae ahora en los últimos puestos de la siguiente partida. ¡Ay, qué linda granada! Termina conectando ahí Kelsey en contra de Matt Bulls. Buena noticia para Bullock de que los Toros Locos se ven eliminados en este momento. Todavía puede remarlo un poquito más. El único integrante con vida del Dios Maya. También nos queda un integrante con vida de la Calavera Latinoamericana. Supermassive Play se cae. Buenas noticias para Bullock otra vez, Corsario. Se están cayendo los últimos lugares de la tabla general. Ahora vamos a ver qué va a hacer Nesrod en contra de Footballist. Los unicornios del amor que pueden morder por la espalda. Besiktas que llega de manera desesperada a lo que es esa negativa con sus dos jugadores rojos. Y no por los halagos de otros. Aguanta también Mufasa, el jugador de Rice. Rice también con un jugador. ¿Qué está pasando? Se nos están cayendo todos, Corsario. Así parece, así parece. Así que ojo, mucho cuidado. Vamos a ver, vamos a ver. Por el momento, bueno, Rice está ahí como que sí, como que no. Complicado. De hecho, si nos fijamos, Exit, Unicorns of Love, Furious, Rice y Bullock, todos con un solo jugador. Son muchísimos. O sea, son 5 equipos. De los 10, o sea, la mitad de ellos están con un solo jugador operativo, así que es muy complicada la situación para todos ellos, y de alguna manera van a tener que intentar más que nada jugar ahí en modo ninja para intentar asegurar algunos puntos. Y mira, acaba de caer el primero de los 5 que mencioné. Unicorns of Love cae su último eslabón y se va nomás despedido de la posición número 10. Veamos si Bullock logra rescatar algunos puntitos extra de cara a la posición, igual que Furious, ¿eh? Diría por Atom, pero lamentablemente ya fueron eliminados. Al menos se van con 4 puntos. Algo logran rascar, pero no sé si valdrá, no sé si será suficiente si mantiene el ritmo de esa manera. Sobre todo hay que ver nuestros rivales directos, ¿no? Eastern Star, ¿dónde está? ¿Dónde está Eastern? A ver, no, mira, todavía sigue operativo y tiene más encima 4 jugadores en pie. ¿Cuál es el otro? Los chicos de Mad Bulls. Uy, mira, esos ya cayeron y tienen un punto. Más 12 de posición, creo que uno más. Bien, bien, al menos eso nos favorece, hablándolo en esos términos. Pero bueno, habrá que ver cómo termina esta partida. Atento con esto, prueba suerte Mufasa. No se quiere morir, no está muerto el que patalea. Pues justamente hacen eso, evitan el pataleo y lo terminan confirmando. Ojo, eso sí, ¿eh? Que le terminó costando 2. Ojo, 2 fuerzas a Besiktas. Casi los elimina. Opa, muchísimo cuidado con Besiktas, ¿eh? Atención. Solo queda un operador habilitado, Fernán, que sigue aguantando las carnes. Pecho tierra, se tiene que aferrar a la vida con uña y dientes. Scream. Lograba sacar una eliminación antes de irse eliminado por el jugador de Exet. Frozen sigue noqueado, pero Fernán prefiere que la vida haga lo suyo de manera natural. No se quiere meter en problemas porque no está solo Frozen. Está Kodur, eyecta un poquito más rezagado. Tremendo Fernán ahí aprovechando el bug. Se lleva 2 pirulos directamente a la bolsa. Excelente. Y ahora va a sacar la tercera Nihad que se le pone al 2 por 2. Fernán que dispara, no puede defenderse el latinoamericano. Bullock Chaptan cae en la séptima posición. Y le baila un poquito de samba a la maldición, Corsario. Justamente, así que ojo, cuidado. ¡No! ¿Pero qué pasó? Voy a comenzar el relato y vemos a Enjoy que le llegaban ahí todos los tiros. Dios mío, le dieron hasta para repartir. Quedó crítico en cómo no la de todo. Cuidado, la de todo, corre por tu vida, Enjoy. ¡No! Nada que hacer. Le da con todo nomás y explota. Y la verdad es que si buscamos el lado positivo, que es que se lleve todos los puntos, igual funciona. Porque técnicamente ellos ya están clasificados, no cambia la tabla. Así que en ese sentido podría hasta servir. Así que dale, aguántese, ¿qué podríamos decir? Se la juegan contra Besiktas. Cuidado, ahí está, lo plantaban en seco. Mientras con Don Timber quiere salvar a su compañero, no hay chance de oportunidad. Levantaba la cabeza y le llegaba un rafagueo de inmediato. Queda uno más en pie todavía, intenta conseguir la baja, no te lo voy a creer. Lo que jugó, Dropshot legendario, pero ahí estaba. Son HP haciendo honor a su nombre. Mejor que nunca logra llevarse a ese 2G directo. ¿A dónde, Jaguar?
¡A mimir, Corsario! Y ahora Raúl también se termina cargando a Capajala. Se está acabando la partida, señoras y señores. 4 equipos, 10 jugadores con vida. Puro turco, ¿eh? Puro turco. Tenemos a Besiktas, tenemos a Next Ruya, Futbolist. Eastern Star es el único que ahí anda como que, pues, de... se me fue la palabra. Pero bueno, anda ahí metido, anda colado en la foto familiar turca. Y por otro lado, Capajala y Atis desangrándose, todo depende de Octavian. Next Ruya se nos despide con 7 eliminaciones en cuarta posición. El equipo de Besiktas va a tratar de remarla como puede. Son HP, termina llevándose un pirulo a la bolsa. 10 eliminaciones para Besiktas, ¿eh? Ve nada más lo que está sacando esta escuadra turca. Corsario, Octavian, que mejor se mantiene cabeza abajo detrás de lo que es la negativa. Y todo pinta a que esta partida va a ser para los futbolistas, ¿eh? Todo pinta que sí. Aguanta un poquito Lutz. Uy, conecta a su compatriota. Zona HP, a Mimir se ha dicho, brother. A Mimir se ha dicho, una balita más, sí. No, se entregó a la zona. Tremendo, glorioso, gigantesco lo que hace el jugador de Besiktas al no entregarle la eliminación a su rival para que no sumen más. Y ahora veamos qué va a hacer Octavio en el contra uno. Lutz tiene problemas con la llegada del vehículo. Se acaba en este momento, Corsario. Uno contra uno, sale, muerde la víbora. Octavio lo deja rojo y no por el Lagos. Va con la segunda ronda, pero no puede hacerlo más porque Lobacín ya está pegando ahí la cobertura a larga distancia. También saca la mira por 4, conecta, no, todos los disparos justamente hacia el suelo. Octavian otra vez uno contra uno, Lutz que no puede eliminar al último operador, lo terminan bajando, pero desde el fondo sale Lutz. Y cuéntame, Corsario, ¿qué tenemos? Tenemos winner, winner, chicken dinner para la escuadra de Futbolist, que logra llevarse el pollito rico rico para cenar. Ojo el detalle, porque sí, es cierto, lamentablemente en este mapa no nos fue muy bien como región, ¿no? Latinoamérica no estuvo tan fina, pero el archirrival, podríamos llamar de Buluk en esta ocasión, que es Eastern Star, es cierto, queda segundo con 13 puntos, ¿no? 12 por posición y 1 por eliminación, pero es eso ya. Fíjense, una sola eliminación logró conseguir Eastern Star ahí, jugando Ultra Ninja, ocultándose para que no le den y no consejos, y de hecho, bueno, es una estrategia inteligente considerando de que se está jugando la clasificación. Buluk, de todas formas, igual consiguió puntos, así que hay que ver qué tanto se acorta la brecha de distancia entre estos dos escuadras. Tremendo ahí los futbolistas, otro pollito más para este equipo turco. Esta vez no fue el Ángel, tocó ganar en Miramar, pero bueno, no sé tú, Corsero, pero yo me voy ligeramente, pues, satisfecho, ¿no? Con Latinoamérica, al menos Buluk no se fue de último. Lo que sí es que pido que AT7, pues, levante ese buen juego que nos demostraron en semanas anteriores, porque si no, van a entrar en problemas dentro de la tabla general. Buluk, después de esta hazaña, aunque fue una partida mala comparación de la primera, al menos lograron sacar puntos por posición y algunos por eliminación. Esto va a dar un poquito peso en la balanza, ¿no crees? Sí, la verdad que sí. Ese es el tema, ¿no? O sea, a ver, es una situación extrema. Estamos literalmente contando prácticamente punto a punto con todas las escuadras que están luchando por entrar al top 16. En este momento, obviamente, están ahí en disputa Mad Bulls, los chicos de Eastern Star y creo que Supermassive, ¿no? Supermassive está también como uno de los posibles equipos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Estos tres equipos hay que tenerlos ahí en la mira, que no sumen mucho, sobre todo si queremos que los tres equipos de Latinoamérica clasifiquen. Y eso hace, por lo reñido, por lo estrecho que están los puntos, que... no sé, que por ejemplo Eastern Stars, si no es eliminado pronto, nos ponemos nerviosos. Si Buluk no le va realmente bien, nos ponemos nerviosos. Y hace que cada partida sea una final. Totalmente. No se nos pongan nerviosos, por favor, jugadores. No se nos pongan nerviosos. Nosotros nerviosos, ustedes tranquilos. Y a ver, Aton, también tienen que sacar. También hay que destacar lo que hizo ahí Besiktas. Se sacó de encima a un equipo de la talla de Alpha Seche. Igual Alpha, no sé con qué mod está jugando este último día, Corsario. Estamos ya hablando de un Alpha totalmente ido en esta tabla general. Segunda posición, a unos cuantos de Ryze. Ryze también es otro equipo que ya no necesita seguir peleando. O sea, no tienen necesidad de puntos. Ellos pueden hacer prácticamente lo que quieran, simplemente esperando ansiosamente el arranque de las finales este próximo 22 de diciembre. Y observar qué va a pasar el día 24 para definir a los 6 representantes del oeste en las finales globales que se van a llevar a cabo en el mes de enero. Muchísimas gracias a todos por seguir ahí haciendo el aguante y apoyando a Latinoamérica. Y ahora, Corsario, nos vamos un momento porque es momento de que salga Mono y Emmet a la pantalla con el análisis de la partida. Ay, monito, no es lo mejor que se pudo ver de nuestra región, pero sí fue algo que fue mejor que las otras, que los que están debajo.
Bullock sigue sumando. Me sigue preocupando Atom. Te sigo siendo en esto. Atom, si no se pone las pilas, puede también ser sobrepasado. Mientras que vemos la tabla por acá, Besiktas. ¿Hay algo que de decir de Besiktas, usted? Igual los turcos en general, porque me parece tan peligroso en general. Viene firme. Habrá que ver en la final el Besiktas, porque también va un poco desnaturalizado el juego. La mala noticia ahí son los 13 puntos de Easter Star. De este lado tenemos más malas noticias. Bien por Fernan, la resistencia, utilizando la mente, que en estos momentos de tensión es cuando la presión hace que tomemos decisiones equivocadas. Fernan abandonó una lucha contra Nick Ruggie y se fue a ganar 2 kilcitas más, además de puntos por posición. Bien por Fernan. Mejor jugador de la partida, Son HP. 6 eliminaciones, 711 de daño. Bullock, Chaptan y Atómicos están jugando ya a lo mismo. Están tratando de clasificar, ¿eh? Bullock, Chaptan y Atómicos ya no tienen prácticamente diferencias. Eastern Star llega casi a la altura de Natus en esta partida. Natus está muy cerca. Así que... No, perdón. Eastern Star llega a la posición... Llega, creo, a superar a los Atómicos. Eso es lo que quería decir. No, Navi todavía está safe. No fue buena partida para Mad Bull. No fue buena partida para Supermassive Blaves. Al menos nos quedamos con eso. Bullock Chaplin creo que pudo sumar más que ellos. Atómicos se le están metiendo todos a la casa, ¿eh? De los Atómicos, y sería un NT. Vamos a ver ahora si tenemos la tabla. Ahora la tabla, la que tenemos acá en pantalla. Les contamos que Natus Hitcher todavía nadie se le mete a la casa, como decías. Bueno, está suave. A posición 11, mucha gente por debajo. Nos rompen, pero ya está cerca Bullock de los 200. Atom también está cerca ya de los 200. Y la preocupación es que Supermassive o Mad Bulls terminen ganando una partida con autoridad. Donde ganen una partida con autoridad, se puede complicar todo el panorama para los que están por acá, los que están luchando por abajo. Nada más la diferencia entre Atom y la gente de Bullock son 5 puntos. Así que la cercanía es mucho. Es muy, muy, muy peligroso. Eastern Stars, que ayer marcaba una buena victoria, bueno, terminó siendo castigada por los momentos, así que no le está yendo del todo mal, pero tampoco muy bien. Síganos en redes sociales, como siempre se lo hemos dicho, y hagan todo lo posible para poder estar al tanto de los que se vienen en 2022, que va a estar lleno de información, que va a estar lleno de eventos y que va a estar lleno de money. El competitivo continuará, recuerden seguirnos en las redes y también hacer el reading para obtener estas skins. Navi no está en el Super Weekend, pero respira, así que la skin de Navi va a servir para la final aparentemente. Furious Gaming 12ª con 226, creo que ya está safe. También pueden obtener las tarjetas, las gift cards de Amazon y de Google Play para comprar lo que quieran. Además de skin de AUG, un skin bastante colorido. No sé en qué mapa te va a servir, pero si estás sobrado por ahí, si estás rankeando, a lo mejor te sirve. Y también una buena paila. Profesor, se acabó el segundo de los mapas con victoria del equipo futbolista, ganando el mapa donde lo conocimos. Sí, ganando un super mapa el equipo de futbolistas. El Miramar del amor de ellos, porque lo aman, lo adoran. Y es algo que trabajaron por mucho tiempo, ahora no lo tienen tanto. Pero bueno, Futbolist se está volviendo de a poco. Cuidadito con ese equipo porque sigue siendo peligroso. Sigue siendo un equipo de esos que puede dar de qué hablar. Como decíamos, bueno, Nova se fue en la posición 16, mejor dicho, a la final. ¿Verdad? Después ahí aparecía también Bigetron, que todo el mundo lo daba por muerto. Al fin y al cabo no estuvo muerto. Ganó algunas partidas, se ganó algunas cosas. Así que bueno, eso es importantísimo. Para detallar, el Bigotes también dentro de las finales, para aquellos que le siguen, pues sí, ganaron algunas partidas este Super Weekend y aseguraron su clasificación en una posición suave, tranquila, mucho más arriba de lo que algunos esperaban, y es así. Bigetron es un equipo que puede dar la sorpresa, que puede estar dentro de los clasificados, recordando que 9 son los cupos que van a dar desde el este. Bigetron jugó absolutamente todos los torneos que hubo, nunca quedó descalificado. Así es, pausa y volvemos. He might just be able to clutch this. Now it's a one-on-one situation. If Milo's able to connect this, Nate, that's going to be absolutely huge. Nate's being traded from both these sides and gets the Lejoy 7. He clutches it once. But Sheikta, they somehow pull it off. Going fishing, and Rambo's still in the water.
Somehow they still don't see him. He falls down, and he gets the finish. Goes back into the water. Are you kidding me? Karabachi is going to be looking at the direction that Nate, though, does press him out. Footballist may be able to take him down. And he gets the kill. Picks up two kills. Trying his best to hold on to the position. But yeah, as you mentioned, Machik does definitely do have a great positioning. And possibly even they can try and win this one. But Footballist now. Oh, this is not good. Rebo easily able to take care of two. Still waiting as Nice desperately hold on. In fifth position, a solo also for A7. Revo, he'll find another knock. You know, any team like that, I think the goal is to obviously qualify for the last Super Weekend and just get some type of consistent points. Tron! But Tron, talk about a team looking for... Oh no, Analysts, they're not going to be feeling good. Just watching just A7 getting dismantled like that, Navi. Oh, that nade was quite close, but Matic still able to get there. Oh my god, what was that? That's a heroic entry from the side of Matic. Like you mentioned, the blue zone going to be applying pressure. Alucard making that U-turn. Popping out with the DP, but immediately taken down. Immediately, Manic! Let's go, baby! Winch is busting out the full dashes with the quick snipe and finishes! Goes! Manic's insane! He's on fire! De vuelta y casi listos para lo que se viene. Podemos decir que Latinoamérica está clasificando a su gente por los momentos, pero no hay que ponerse felices porque nos faltan tres partidas y cualquier cosa puede pasar. Una partida mala para los latinoamericanos simbolizaría perderse la final. Así que los tres matches que restan, dos Erangel y un Sanhok, son de lo más importante que le vamos a mostrar en el año. No se lo pierdan, quédense en la transmisión, quédense con las estadísticas también, porque bueno, estamos buscando el mejor jugador del torneo. Y atención, porque puede ser Mythic, siendo que Cups y Xenox han bajado un poco el nivel. Por ahí se hablaba de una competencia dentro de Pittsburgh para ver quién será el mejor jugador. Bueno, para eso todavía falta, habrá que esperar los momentos de finales. Nuestro corazón con los Atómicos, nuestro corazón con la Buluk. Por ahí Furious Gaming puede llegar a ser el primero de los clasificados para la TAM. Tiene una diferencia de puntos de unos 20 puntos que a falta de tres partidas será difícil descontarle. Sí, Furious va a estar es un equipo en activo. Ese equipo no va a poder ser sobrepasado, a menos que pase algo muy raro. Van a seguir sumando puntos pequeños o grandes o lo que sea, pero van a sumar. Los equipos que siempre entran en peligro son los que están fuera del Super Weekend, lo cual solamente nos deja ganar a Tuvincher ahora en este momento, porque la gente de Black Dragon se chao, chao. Adiós, no hay forma, muchachos. Black Dragon parecía estar muy lejos y lastimosamente los Super Weekend son estos. Son 3 días con 15 partidas. Perdón, donde saques 7, 8 puntos ya hiciste mucho más de lo que ellos necesitaban. Mientras que estamos viendo por acá los seres con más daño, monito, en estos momentos. El segundo mapa tiene a Zona HP con 711, 531 por round. Sabian, 491. Interesante el duelo que le gana Supermassive Blaves a la gente de los Atómicos. ¿Por qué la preocupación de los Atómicos si está 13º? Por la producción de Atom en este Super Weekend. Buluk Chaptan estaría 7º, 8º en este Super Weekend por sus puntos. Pero los Atómicos estarían anteúltimos, profesor. 54 puntos tan solo consiguió el equipo de México en este Super Weekend. El resto de los teams están yendo a una velocidad superior. Por eso es la luz de alerta sobre el equipo Atómico, que tiene que por lo menos parar el de sangre. Los jugadores que más viajaron fueron Lin, Frozen y Reyes de Buluk Chaptan. Entonces, en este mapa de Miramar que nos acaba de abandonar, estamos listos ya para empezar a vivir el Ángel. Ya preparados para el segundo Erangel del día, segundo Erangel de la vida, segundo Erangel donde tienen que definir muchas cosas los equipos y donde nosotros tenemos que esperar y confiar en Latinoamérica. Señores, hay que creer, hay que confiar, hay que tratar de meter la mano y creer que se pueden hacer este tipo de clasificaciones difíciles. Pero es que las otras instancias también fueron complicadas, así que simplemente hay que dar un pasito más, y después de ese pasito ver si podemos dar el final, el que es la Navidad completa, que sí la veo un poco más complicada, mono, porque ahí ya estarían muchos equipos turcos, ya estaría Alfa 7, y yo no siento ningún equipo clasificado, no siento ningún equipo clasificado, no. Sí, si bien es cierto, hablamos de, digo que Alfa 7 debería ser el equipo campeón por todo lo que viene haciendo, por todo lo que viene trabajando. Pero Turquía puede
trabarla toda en un día fuerte de Turquía. Se pueden meter dos alantes, tres alantes y después puede ser complicado inclusive para retomar. Hay que ver qué va a pasar porque las finales se juegan con otro sabor. En estos momentos, como decías, no hay nada en juego, simplemente la clasificación. Así que la presión para arriba no está. Pero bonito, tenés que algo que decir, ¿verdad? Profesor, con un rendimiento insignia, una pantalla inmersiva de 120 Hz, tecnología HyperTouch, hecha específicamente para jugadores OnePlus y OnePlus 9 Pro, son tu mejor opción para escalar en la tabla de clasificación. Lo dejamos con Corsario, lo dejamos con el bebecito Jaguar para la próxima partida. Ahí está, muchísimas gracias chicos por el increíble análisis. Y bueno, en resumen es Atom, ponte las pilas, Bulug, no dejes de darle los consejos a los demás. Y bueno, Furious también, así que simple y sencillo, sumen puntos, que obviamente desde el minuto uno es lo que buscan todos los equipos. El tema es que ahora más que nunca tienen que aguantar nada más. Antes era, por favor, que se lleven un pollito, por favor, que se lleven X cantidad de puntos para poder siquiera entrar a la clasificación. Ahora que ya están dentro de la tabla de clasificados, solo tienen que aguantar. Así que bueno, veamos, suena sencillo, así que como cuando uno dice, sí, fácil, ¿no? 20 equipos, clasifican 16, es más difícil quedarse afuera en los números. Pero una vez que estás ahí en los mapas, la cosa no es tan fácil. Si no, pregúntale a Exet, que es el campeón de NA, y bueno, muy bien no les ha ido. Sí, totalmente. Y Atom, que ya está muy cerca de descender ahí puestos. Y buenas noticias para Supermassive Blaze y Madbulls, de que Black Dragons ya está en posición número 16, por lo tanto... simplemente es avanzar, porque ese puesto no se va a alejar más, ya que recordemos que Black Dragons no está presente en este super fin de semana, por lo tanto debería ser sencillo para Supermassive y Madbulls poder rebasar ese puesto, pero lo que lo hace complicado es de que son los dos los que están en la carrera, en la misma carrera prácticamente. Amigos, nos vamos, así es, arrancamos con la partida número 3 en este día 3 del tercer Super Weekend de la PMGC del Oeste 2021. Tenemos ya todas las escuadras cayendo de manera muy facherita a sus spots estratégicos. Ahí vemos a varios equipos que ya de plano van dropeando sobre la isla de base militar. Es Alpha 7. ¿Desde cuándo Alpha está cayendo en la isla de base militar, Corsario? ¿Cuándo sus spots estratégicos al inicio eran Nipopka, George Paul? Y creo que también Nobrepnoy era como un tercero, si no me equivoco, a lo mejor capaz me confundo. Pero bueno, esta vez Alpha está cayendo sobre las casas que se encuentran al costado oeste de la isla de base militar. Están probando nuevas cosas, ¿eh? El equipo brasileño está preparándose para jugar las finales de la mejor manera, Corsario. Sí, puede ser que estén ahí probando, practicando un poquitito, aprovechando, ¿no?, que ya están clasificados para ver qué podrían hacer, cómo sorprender en la final, en donde, bueno, ahí sí que cada punto importa demasiado. El ganarse un pollito es algo, como una ambrosia de la vida, ¿no?, y que te acerca de cara a ganar el prize pool espectacular, o bueno, al menos lo más alto. Así que, bueno, probar ahora es el mejor momento, sobre todo si ya está clasificado. Ojo, ven esto, este comprobado, interesante, se pone bueno. Ahí, Unicorns of Love, que se va a estar enfrentando, si no vi mal, a ver, ahí están los jugadores de Eastern Stars. Esto es muy bueno, ¿eh? Ojo, esto es muy bueno para Latinoamérica. Si aquí la gana Unicorns of Love, ahora todos somos Unicorns of Love, ¿eh? Si la gana acá, nos vendría perfecto como la TAM, porque recuerden que las Estrellas del Este están ahí luchando por intentar dejarnos fuera de este Mundial, Jaguar. Totalmente. Alguien párenlos, por favor. Atis termina noqueando a Rolkis. El primer caído del equipo de los Unicornios del Amor. Está muy complicado que lo puedan recuperar, ya que los tres restantes están del otro lado de la carretera. Digamos que es como su prisionero, ¿no? Rolkis ahí por parte de Atis. Muy bien. Octavian busca, saltando detrás de lo que es el muro. El buen Woodson sabía lo que estaba intentando hacer el europeo y por eso mejor se retira con su buggy de aquel sector. Y por otro lado, Capajala ya empieza a medir un poquito el movimiento que trata de presentar el Chinolin. Pero no pasa nada, Corsario. Los Unicornios del Amor están dudando. Esa baja de su compañero está pesando un poco, les metió inseguridad a ellos. Y por eso yo creo que lo mejor sería evadir la pelea, al menos de que puedan encontrar ese ángulo débil de los europeos, de las Estrellas del Este, y sacar la remontada en contra de ellos. Sí, la verdad que esa baja, pues de inmediato le puso baño fríos al combate, a la iniciación por parte de los chicos de Unicorns of Love. Pero ¿y entonces qué? ¿Lo van a dejar ahí nomás a Rolkis? ¿Lo van a dejar totalmente solo y abandonado? Bueno, igual es entendible. ¿Sabe? El hecho de intentar ir a rescatarlo le podría terminar costando la vida a otro jugador más y eventualmente a toda la escuadra. Así que ir a por él es un riesgo muy grande. Los jugadores de Eastern Star se quedan campeando fuerte de ese lugar para ver si alguien va.
y lamentablemente es una situación dramática en donde no va a poder hacer nada más Rolkis, y no solo no nos favorece este resultado, sino que además nos juega en contra porque termina sumando un punto a los chicos de Eastern Star. Pero bueno, le ponemos pausa a esa jugada. Ahora nos vemos con la bestia negra de Latinoamérica. Rise aparece. Y no, no, mira eso, Jaguar, por Dios. Dile algo, Mufasa. Uy. El Rey León ahí está. Que va rematando a puños. No le importa nada. ¿Para qué voy a gastar? Hay que ahorrar balas. No haré ni la bala que tengo que disparar, Jaguar le está diciendo. Yo lo vi. No, sí, eso. No, no. Mucha carrilla, en fin, ahí está. Muy bien, Mufasa ahí para, pues, sí, no valían las balas para poder rematar ahí a su contrincante. Muy bien por parte de Rises, por un equipo que anda hasta las nubes hasta el momento, ¿eh? Y primera posición en la tabla general, 151 puntos, es lo que lleva en este tercer Super Weekend. Totalmente de admirar, Corsario. Y por acá, Atis sigue peleando en contra de los unicornios. Por otro lado, Rebo termina reventando a Lutz. Atención con Atis. Va a recibir la granada que está quemando el chino GK First. Atención, va el rebote, la explosión. ¡No! Por atrás llega Baxi para espaldear directamente a GK. Y también a su compañero Woodson. Se cayeron a pedazos los unicornios. El amor no está triunfando en esta siguiente partida, Corsario. Lamentablemente en esta ocasión el amor no fue tan fuerte, o por lo menos no lo suficiente, ya que solo va quedando el lean de los jugadores de Unicorns of Love. Y bueno, también otra duda que venía de inmediato a la cabeza, me imagino, es ¿por qué ahora? ¿Por qué no cuando estaba su compañero botado y en una de esas quizás hasta lo levantaban? Y bueno, la respuesta era sencilla. Recuerden que fue un hot drop, no tenían realmente nada como para ir a pelear, así que tuvieron que ir a buscar lejos y luego volver para cobrar venganza. Y lamentablemente no le resulta. A otro que no le está resultando por ahora, según parece, es el chico de Alpha 7, ¿eh? Porque vemos a Rebo en el piso, Mafioso lo va a querer levantar, se percata de esto los jugadores de Futbolis, se la quieren jugar a ver si por la ventana puede conseguir algo. Y ya está. Muy bien, conseguido el ángulo desde el segundo Cuidado. Piso. Cena Texas llega tarde a salvar el día, pero llega de todas formas. Le termina costando ya dos jugadores. A los jugadores de Alpha y Carrillo en el piso. Intenta hacer el milagro. Zenadexa lo veo complicado. A ver si puede salvar a su compañero de escuadra. Y dos de Alpha, pues pueden hacer algo. ¡No! ¡Pasan qué cosas, Jaguar! ¡Pasan qué cosas! Si no lo mata, si no lo mata Futbolix, no los mata nadie. Es así de simple. No, si no es un jugador de Alpha, el que no mata a otro jugador de Alpha, nadie más los mata. Así de simple, así de sencillo. No le importó nada. Termina erradicando su objetivo. A pesar de llevarse a su compañero. ¡No! ¡No pudo haber salvado! ¡No te la creo! ¿Pero qué me estás con Tantinopla, Jaguar? No, no, no. Es que no. No, no, ¿qué rayos está pasando? ¿Qué rayos está pasando? ¿Qué pasó ahí con Zenatexa? Pero bueno, muy bien. Nadie puede matar a Carrillo más que su propio equipo. Ya quedó muy claro, mi querido Corsario. Zenatexa se lleva 3 eliminaciones de los 4 jugadores de futbolistas. Así, la verdad, algo totalmente random. Quiero ver cómo reacciona ahí la gente del chat. A ver cómo van ahí reaccionando a lo que acabamos de ver por parte del equipo de Alpha Sage. Supermassive Blaze aguantando. Se están estacionando dentro de la ratonera. Muchísimo cuidado. Por otro lado tenemos a Big Milo haciendo rotación con vehículos. Furious Gaming, muy bien. También los Unicornios del Amor con Lin. Que bueno, mejor pues se esconde, ¿no? Hay que esconderse. Es él solito contra el mundo, al igual que Zenatexa. Veamos también qué postura va a tomar el brasileño después de haber perdido a todos sus compañeros. Y uno de ellos, pues, lo terminó eliminando él, ¿no? Por acá tenemos a Machine Gun en contra de los jugadores de Xed. Trae la UMP silenciada en la mano Rebellion, que va apuntando con la granada dentro de la ratonera. Llega Killswitch. Machine Gun lo encara por el costado del vehículo. ¡Uy! El vehículo por acá, Polo Polo. Elimina al Machine Gun. Lo manda a Namemir. Jay se cae por un momento, pero no va a pasar nada porque tiene a todos sus compañeros a la mano para que lo puedan recuperar. Rebellion sigue tratando de granadear. Rebellion, ¿qué haces ahí, amigo? Ya, mejor retírate, vete de ahí con tu compañero Noxbomb. La tienen prácticamente las de perder los jugadores turcos, pero no tienen miedo al éxito. Dispara Noxbomb. Total, ellos ya están con su pase asegurado, están en séptima posición, así que pueden tomar este riesgo sin ningún problema. Rebellion sigue encarando Noxbomb, como que le da un poco de frío. Rebellion se está sacando todo el baile en contra de los norteamericanos. Sale Polo, le termina ganando ese 1v1 después de cruzar por la esquina de lo que es la casa. Y Noxbomb está siendo reventado por J7. Full auteo y granada en mano. Aguanta Noxbomb, levanta la pantalla de humo. Trata de retroceder el turco. Se le acaba la fiesta al equipo de Fenerbahce. ¡Qué suerte la de Noxbomb! ¡Qué manera de esquivar de pura chiripa la guachecodera! Pero no se salva de la granada de fragmentación, Corsair.
Hay una cosa, si bien ya pasó hace un tiempo, que es el tema del adeto que lanzaba Alfa, ¿no? Entre ellos mismos y terminaban matándose a Carrillo. Más allá de ver la reacción del público, que también me encantaría verla, y ahí la voy a ver, es el tema de el tener el ¿cómo se llama? El mic check, ¿no? Que es poder escuchar, me hubiera encantado escuchar lo que se decían cuando lanzó ese adeto y termina cayéndole a su propio compañero. Eso hubiese sido épico. A ver si alguna vez más adelante podemos tener ese tipo de contenido. Estaría muy, muy, muy bueno. Pero bueno, ahí está entonces, dos equipos totalmente eliminados. Fenerbahce y Futbolist se van nomás. Se les complicó el panorama demasiado y eso les terminó costando la vida. Otro equipo que está a punto de caer no solo es Alpha 7, que ya sabemos el motivo, sino también los Unicornios del Amor, que también le va quedando uno desde hace ya bastante tiempo. De hecho, desde el comienzo, porque hubo Hot Drop. Y bueno, finalmente los chicos de Eastern Stars se terminan imponiendo. Luego Unicorns of Love llega contra otro equipo más. Y bueno, una tras otra terminaron dejándolos con cada vez menos jugadores operativos. El cierre se clava hacia George Paul, más o menos. Habrá que ver si finalmente se va para ese lado. Y yo aprovecho y mando un saludo a Yanara Arias Rubilar, que me pide un saludito por Instagram. Y además me envía una foto diciendo, hey, mira, estos son de los cierres que más les gustan a ustedes. Y es justamente el cierre en Milta Power, pero clavadísimo en el mar. O sea, casi no hay tierra. Wow. Clarísimo, Mario. También quiero mandar saludos a los que están pues participando en la dinámica de la cajita en mi historia de Instagram. Saludos a J. Gonzalo, que también nos etiquetó en una historia. Y por otro lado vemos a Cups, que termina reventando a Frozen. Mandan al turco a Mimir. Solamente queda Kudur, pero Cups ya no quiere saber nada. Levanta la pantalla de humo para poder tomar su vehículo. Y parece que se aleja. Como que Kudur dijo, ok, vamos a dejar a Jaguar que mande sus saludos. Me alejo, no le sigo haciendo más nada. Así que continúo saludando al buen Carlos, también a Adrián Estrada, que dice, bueno, nada, muchas gracias Adrián por también apoyar a la región de Latinoamérica. Saludos a Misael, saludos al buen Eric Landeros, que quiere que mande saludos a su amigo Luis Elizalde y Yesenia Olmos, que se conocieron en el juego y van a ser papás. Así que felicidades Luis Elizalde, Yesenia, enhorabuena, muchas felicidades. Ahí nos dicen cómo le ponen a su hijo, si Jaguar o Corsario. También al Not H, a Nixi, al buen It's Angel, a Mitzik y también saludos a Guti.gll. Gracias a todos por estar dejando sus saludos en la cajita de respuestas de mi historia de Instagram. Más adelante pues seguiremos mandando saludos, Corsario. Sí, por supuesto que sí. Así que bueno, ahí está. Sigan apoyando, sigan mandando saludos, sigan etiquetándonos en las distintas redes. Y ahí vamos a estar leyéndolos y mandando. Tenemos en pantalla ahora a los chicos de Next Roger, que acaban de percatarse de que hay unos caballeros por ahí. ¿Ya? Unos caballeros que son Alucard, chicos, Nox Cops. Están todos en la casita. A ver si es que buscan algo interesante, a ver si encuentran algo bueno. Pues lo justo, diría yo. Finalmente se repliega el jugador de Next Roger, no quiere quedar solo. Su equipo está un poco más atrás, así que no vale la pena exponerse. Tenemos a los supermasivos. Se mueve Corsera por el pantano para ver si puede encontrar algo por ese lado. Está haciendo el trabajo de explorador. Se adelanta nomás. A ver si hay algún equipo por ese lado y así después le puede ir plantando la ruta, ¿no? A su equipo para decir, ok, por acá está limpio, pasen ahora. Y de hecho, efectivamente lo acaba de hacer. Y ahora se van moviendo el resto de las escuadras. Y así se mueven piano, piano, tranquilo, tranquilo, sin ninguna exageración. De hecho, si se fijan, el explorador generalmente juega, o sea, se mueve un poco errático, es decir, como zigzagueando, obviamente para evitar los tiros que le podrían venir en los próximos minutos, porque no hay del todo seguridad de que no hay un equipo por ahí esperando, que es algo de hecho bastante común. Totalmente, totalmente. Corsario, Fenerbahce que ya está eliminado, Futbolistas también con 3 eliminaciones. ¿Qué está pasando con nuestros representantes? Vemos a Furious Gaming, Atom y también Buluk Chat. Que no lo ve, ahí está, Buluk Chatan con sus rosters completos. No hay más riego, Corsario. También saludos al buen Carlos Alberto. Ah, ya le había mandado saludos hace rato. Y también al buen Yael, que le mandaba pidiendo saludos a Yael AG. Saludos a Sax eSports, que dice: mandamos un saludo a Cortés, a Choi y a H3. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Están apoyando a los Atómicos. También a Christopher Reyes. Gracias a todos, neta. Muchísimas gracias. Si no logro saludar a todos, una disculpa. Luego está complicado. También saludos a Juan Díaz, que siempre está atento a las transmisiones de PUBG y a mis directos. Así que te agradezco. Muchísimas gracias, Juan Díaz. También los que están aquí en el chat. A Rusia, que le dije hombre, no sabía que era hombre. Perdóname, Rusia, Palestina. Y pues nada, Corsario, a seguir dándolo todo. Estamos en la tercer partida. No, en la tercera partida. Se me está yendo muy rápido el día, Corsario. Mientras vemos ahí la incursión por parte de S2G, S2G en contra de Mad Bulls. Están a punto de noquear al mono. Se salvó Monkey. No, al final no. Timber da media vuelta. Le termina clavando las balas de su M16 en el chaleco al jugador de los Toros Locos.
y se va. Nada más fue a molestar y se va el equipo de S2G. No, van a dar un poquito de vuelta más grande para poder agarrar por la espalda el equipo de Mad Bulls. Pero cuidado porque el equipo de Supermassive Plays también está llegando a los contenedores de George Paul. Así parece, así parece. Había sido buena la jugada del chico de Mad Bulls porque cuando le iban a pasar con el auto encima se sube justamente al carro y sale por la otra puerta. Era épico, una reacción muy rápida. Pero también fue buena reacción de Timber que se anda a fallar mientras está en movimiento. Ojo, atentos con esto. ¿Qué pasó? Se encuentra ahora con los chicos de Nerro. Ya bueno, con el último que iba quedando. Cuidado. No hay chance, no oportunidad. Y son las lechuzas asesinas, Jaguar. Ojo, cuidado, atento con las lechuzas. Ahí están los búhos. Asesinos que hacen de las suyas y con esto se llevan rápidamente otro puntito más. Ya llevan dos en la bolsa, eso sí les ha costado la vida de uno de sus integrantes. Así que no van a llegar impolutos, no van a llegar intactos a los últimos cierres de la partida. Por el momento quiero ver qué pasa con la TAM, a ver cómo vamos. Bulu, cero eliminaciones, Furious lleva uno y Atom, ¿dónde está? Ahí está, cero eliminaciones también. O sea que en realidad no han tenido demasiada refriega. Furious se ha logrado conseguir una, pero más allá de ahí no pasa. Lo bueno es que no han perdido tampoco ninguna de sus fuerzas hasta el momento, así que eso habla de que realmente no han buscado tanto intercambio o no se les ha dado. Así que hay que ver cómo va evolucionando. Ya vimos que el cierre era más para ir hacia George Paul, más o menos. Es un lugar complicado. Ahí donde se está moviendo Atom, justamente, hay demasiada cobertura. Son recovecos peligrosos de cubrir bien. Estos cierres, yo ya lo vi, no son nada fáciles de manejar, Jaguar. Totalmente, Corsario. Ay, caray, a Caracas, Venezuela. La garganta. Pero bueno, AD7 con Choco. ¡Ay, Dios mío, magistral! El full auto que nos termina regalando el cadete. Tremendo, vaya que esa boina, vaya que sí, da mucho poder, mucho power. Ojalá lo pueda sacar más adelante. La granada que estuvo a punto de eliminar a Ketch Tron ya está deleteado. Se nos despidió el jugador turco de Supermassive Blaze. Y mira cómo busca Sabin, utilizando la tercera persona, saltando para poder ver por encima de los contenedores. Ahí los tenemos. Ketch que sigue perdiendo chayotes, ya recibe asistencia médica por parte de Corserra. Mad Bull se sigue spiteando en la parte sur de los contenedores de George Paul. No pasa nada. El unicornio del amor sigue recibiendo bastante daño. Por otro lado, las estrellas del este están tratando de salir de las garras de la tóxica y van a aparentemente aparcar en ese conjunto de hangares, ¿no?, que se encuentran al sur de George Paul. Pero Atis no tiene miedo al éxito. Se toma su tiempo y llega de inmediato para poder lootear el drop. Y ahora, ¿qué se habrá llevado ahí Atis? ¿Habrá de agarrar un arma interesante o a lo mejor nada más balas? ¿Quién sabe? Vamos a verlo más adelante. El equipo de Exet, que está muy lejos de poder conseguir el milagro. Yo creo que ya, pues yo creo que ya han de haber aceptado la situación, ¿no? Puede ser, ¿eh? La verdad que puede ser. Pero mira, quien no acepta la situación, por supuesto, es Mad Bull, que sigue atacando como si no hubiera mañana. Mientras que Exet, ojo, termina asegurando entonces al último jugador de Universe of Love y se lo manda directo a Lobby. Lo que te venía adelantando, ojo, atento con Mad Bull. Acaba de chocar con Instant Star y acaba de ganar el combate. ¿Con cuánto lo dejó a Instant Star? Que lo veíamos ahí en el rabillo. A ver. Uno menos. Así que todavía hay chance. Atento con esto. Cardi llega, le da con todo a Capajala. Termina erradicándolo sin problemas. Cuidado con esto. Va llegando también Octavian. Quiere defender a su compañero. ¡No! ¡Uy, cuidado! ¡Inaceptable! No se dio cuenta que estaba ahí el jugador de Atom y logra sorprender asegurando la baja de manera épica. Muy bien ahí por parte de Atom, que con esto, ojo, ya va sumando tres puntitos ricos, Jaguar. Totalmente. Ahí están los atómicos. Era lo que pedíamos, lo que les implorábamos, lo que les rogábamos, de que saquen el Mexican Power. Y pero Choco, le restriegan la DP28 en la cabeza, lo ponen en 4 puntos. 3 eliminaciones para los atómicos, pero todavía están con chance de poder salir de esa, mi querido Corsario. Vamos a ver qué va a pasar. Uy, se cae a pedazos el equipo de Exet. Chico Che, que mete un lindo disparo en la cabeza al norteamericano, a su compatriota. Y ahora tenemos a Koops, que levanta esa mira por 3. Veamos si puede conectar a J7. Jing Jang se lleva la eliminación de Jay, a ver si no se le terminan robando, porque solamente consiguió la... No, sí se la robaron. Sí, Silas Pew levanta la mano, se lleva la eliminación que estaba concretando por un momento ahí el jugador de Mad Bulls. Y bueno, Corsario, como que las peleas quieren arrancar, se quieren dar con todos los equipos, pero después dicen, no, todavía no, es demasiado temprano, nos aguantamos, sobre todo los equipos que tienen mucho en juego todavía. Ese es el punto, hay demasiados equipos que todavía se lo están jugando como si no hubiera mañana, no se pueden dar el lujo de perder o caer así nomás, así que bueno, en ese sentido tienen que jugarlo con un poco más, jugar un poquito más recatados. En el caso de Ryze, por ejemplo, está tranquilo, así que bueno, también es que eso habla mucho del estilo de juego. Tal vez, no sé, en las finales, por ejemplo, sobre todo si no van tan cómodos con puntos, tal vez Ryze no estaría despuntando tanto como lo ha hecho hasta ahora, por una cosa muy sencilla, y es porque claramente ahora incluso si no
logra sacar ningún punto, igual ya clasifica, y eso te hace jugar mucho más relajado, de una manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver si eso lo van a poder mantener o no más adelante. Pero eso justamente es para otro día. Ahora hay que sentarnos en los equipos que ya están, y el atabajo atento. Vemos Reyes que está, se puso ahí la gabardina del pescador, sacó la caña, y a ver si se puede llevar un pescado brasileño, Jaguar. Ok, ¿qué va a pasar? Ah, no, sí, Elian Kidd se puso el overall, sacó la caña y se pescó a Zenatexa. El equipo de Alpha Sechi se va anunciado a posición 4 eliminaciones. Uf, ¿qué va a pasar en este momento, Corsario? Nos quedan 10 equipos, 35 jugadores con vida. Nightscoop se lleva a J7. Vaya, que están siendo carne de cañón los campeones actuales de Norteamérica. Triste ver a un campeón caer, y sobre todo en el máximo nivel competitivo, ¿no? Hasta el momento, porque estamos hablando ya de un nivel competitivo a nivel mundial, Corsario. O sea, infame ahí lo que está realizando el equipo de Exet. Las aguas se calman en la parte del norte. Ve ese cierre. Estos cierres, vaya que ya los extrañaba Corsario, con el río en medio de la zona blanca. Prepárate porque se va a armar todo el despapalle en un instante. Y Furious Gaming, a ver si aguantan dentro del agua o la logran cambiar muy bien por debajo del puente para poder sorprender a los que intenten escapar metiéndose a la negativa o al agua o cruzar el puente, ¿no? De una manera u otra, también dependiendo de cómo se vaya perfilando la zona. Otro equipo que se asoma a lo que es el río es el equipo de AT7. Ahí tenemos a la escuadra mexicana, Milos, que se va al agua con todo y bug. Mateus termina reventando a Ceci y también a Ward. Oye, Buluk, mis respetos. Están leyendo Erángel a la perfección, Corsario, y se están desarrollando muy bien ahí. Sí, se nota que han trabajado, que han hecho las tareas, que estos días que no les había ido muy bien, bueno, días me refiero a las últimas dos semanas, ¿no? Que no les ha ido muy bien, algo cambiaron, un switch ahí se activó y efectivamente están aplicando todo lo aprendido en estos días. Y además, cabe destacar, mientras estamos a punto de ver aquí que se va a desatar el caos, que hay muy poco tiempo entre un día y otro, de hecho literalmente horas, para poder modificar demasiado su estilo de juego. O sea, si esto va a ser así en todos los Erángel sería épico. Ojo, cuidado, atento. No, ¿qué pasó? Se está enfrentando Atom en contra de Furious, una vez más chocando la TAM contra la TAM. Vamos para el otro, eso es que lo para final. Por el momento, lo que te decía, la lucha aquí entre estos containers es crítico. Estos contenedores, la verdad que te aparece cualquiera en medio de una esquina. En cualquier contenedor hay uno que te aparece. Es más peligroso que moverse en la jungla de Sanhok, así que mucho cuidado, Jaguar. Totalmente, y por acá tenemos a Mad Bulls. Empiezan a granadear el sector de los contenedores donde está refugiado el equipo de Supermassive Blaze. Monkey busca izquierda, derecha, se come un poquito de Vals y va con la guachicolera. No hay nadie ahí, mi querido Monkey. También Corsair se asomaba, sorprende a Sapien. Lo mandan a mí, mira al Efec. Adiós, se ha dicho. Y ahora, Agori, ¿cómo va a reaccionar? Le van a hacer el 2 versus 1. Sabin aguanta dentro del contenedor. Mete prefareo muy bien ahí el mono. Lo mandan a Mimir. Se cae a pedazos el equipo de Supermassive Blaze. Buenas noticias para el equipo de los Toros Locos, porque es su rival directo, Supermassive Blaze. Supermassive Blaze estaba por encima, si no me equivoco, de ellos. Y ahora los está eliminando, se los están sacando en el camino. Y por acá quiere revelarse un poquito ahí. Corsair, si no me equivoco. No, Sketch. Sketch, el MVP. ¡Claro que sí! ¡El mejor jugador de Turquía! ¡No! ¡Se cae! Sale Jin Jan por la espalda. Aún así, le cuesta, le sale un poquito caro el asunto al equipo de Mad Bulls, ya que quedan con la mitad del equipo, pero ahora es cuestión de aguantar escalones, o sea, posiciones, para también llevarse buena sumatoria con los puntos de posición, más los 4 que llevan de eliminación y los que logren sacar más adelante. Milos, o más bien Papi Potro, se quita de encima a la mitad de Nikes. Cups, el mejor jugador de Norteamérica, se nos termina yendo derechado, chico. Aguanta las cargas por un momento. Xenox también. Ahí va Milos. Aguanta las cargas un poquito. Jaivaman va con el primer jaivazo. A ver si puede perseguir al rival. Queda a la mitad del equipo de Atom Esports. Recibe contacto por el costado de la izquierda. Aparentemente es la presencia de S2G o de Buluk Chapdan. Atom tiene que aguantar con todo, Corsario, porque no pueden permitirse sacar más malos resultados. Choco, mejor se meta al lado. Claro que sí, no quiere meterse en problemas, no quiere arriesgarse. Polo Polo parece que ya lo vio. Milo sigue más clavado que yo con ella, con Potro. Trata de eliminarlo, apunta a granadazos. Por acá Potro vio a un pececito, termina sacando la EP28, descarga el platillo volador, pero no la apuntó bien. Dice Polo, gracias a Dios, tomó la puntería. Potro saca mejor la pantalla de humo para refrescar. Y por acá Nunes le quiere declarar guerra él solito a los jugadores de esos que... ¡Ah, no!
Trae ahí a sus compañeros. Mete cuidado con Nunes, la granada que todavía no explota por afuera, pero sí explotó por dentro. Timber se nos va a los cuatro puntos. Nunes cae después de la explosión por parte de Timber. Viene Mythic. Tiene que abrir la puerta en este momento el Mítico. Todavía se tarda. Ah, caray, estaba muy bien la puerta. Si estaba abierta. Mythic se termina llevando Sevin. Increíble lo que está haciendo de manera individual el jugador de Rises. Por solamente queda Silas. Pio mete preferido con la Ever. Y no puede meter las manos al equipo de C2G. ¿Y a dónde los mandaron, Corsario? ¡A mimir, Jaguar! No pudieron hacer absolutamente nada. ¡Qué buen uso de utilidades! ¡Impresionante! Lanzándolas como deben ser en los momentos críticos. Les terminó dando la ventaja y eventualmente el llevarse completamente a la escuadra rival. Muy bien ahí, felicidades. Ojo con esto, le ponemos pausa. Ahora sigue. No, te lo puedo creer, pero no. ¿Cuándo? ¿No se supone que Excel, no, que estaba jugando mal, que no conseguía puntos? Que mándenlos a mimir, que es justo. Cuando tienen que brillar, tienen que ser contra un equipo de la TAM. ¿Pero cómo estás con Tainer? Ahí está, nada que hacer. Polo se veía la oportunidad en contra. Furious le da directo y lamentablemente los manda para los viejos. Está dentro con el cracheo. Se viene Ferran, se viene ahí Alien Kid en contra de los chicos de Rise. No, estos son peligrosos. Esto le tengo un poco de miedo, pero parece que los jugadores de Furious no le tienen nada de miedo. Van con todo lo que tienen. Prueba suerte con la de Thor. Lanzan. ¡Uh, Dios mío! Este es el fin del mundo. Diabolo. Bombas por doquier explotando todos por todos lados. Vamos a ver si pueden sobrevivir a una situación crítica. ¡Qué buen lanzamiento por parte de Ferran! Lanza la catapulta directo por la ventana. Brutal. Cuidado que responden con la misma Alien Kid. Estos chicos sí que saben. Intentan conseguir la ventaja de alguna manera, se le complica un poco a Furious la entrada a defenderse como pueden. Dios mío, te lo creo, Elian, se prende en fuego, está en llamas. Literalmente, logra al menos erradicar al jugador de Ryze antes de caer y se impone Bullock de manera épica. Acaba de destruir las bestias negras, lo hace de manera increíble. Bullock creciendo enormemente el día de hoy. Te quiero mucho, Bullock, te quiero mucho, Latinoamérica. Vamos por ese pollito de manera consecutiva. No, pero sí segundo del día, Corsario. Dios mío, lo que está jugando el dios Maya. Ahora sí es un dios de la muerte y la destrucción. Y por acá tenemos a Killswitch en contra de Xenos. Uno contra uno. ¡Uy! Se quedan rojísimos ambos jugadores. Killswitch mejor se mete al agua. Polo se termina yendo deleteado por Xenos. Aprovecha el bug para aplicarse la jeringa. Un poquito de pausa. Killswitch no quiere más pausa. Mejor avienta la granada de Molotov. O más bien la guachicolera, Xenos lo sabe, mejor se retira un poquito, recarga la M416, ya empiezan a llover las granadas por parte del equipo de Bullock Chaptan. Esto ya está más cantado que las canciones de Juan Gabriel y mi querido Corsario. Se la va a llevar Latinoamérica nuevamente y siguen lloviendo los granadazos. Killswitch que se va a comer ahí la granada. ¡No! Era Xenos la que se la come. Y ahora viene Reyes por arriba, el pececito mejor se mete al agua, mete un poco de prefaereo. Esto va a ser para la TAM, esto va a ser para Bullock. Salta Reyes, saca información, les dice aquí está, empieza a apuntar ahí con el láser, dispara a todo mundo. Killswitch no quiere dar la kill, no quiere dar el punto al equipo latinoamericano. ¡Se va! Y cuéntame, Corsario, ¿qué tenemos? Winner, winner, chicken dinner para los jugadores de Bullock Chaptan, que logran hacer lo imposible posible. Ojo, dos veces consecutivas, si hablamos de mapas de Eran, que lo hizo increíblemente bien. Bullock logró sacar muy buenos puntos y ojo, no solo ellos, es como si estuvieran todos de la mano, porque cuando uno de la TAM gana, el resto está cerca. Ahí está, quinto lugar para Furious, séptimo lugar para Atom, todos sacando puntos. Muy bien para Bullock, muy bien para la TAM. Increíble, Latinoamérica poniéndose las gafas, poniéndose las capas, Corsario. Se están convirtiendo en unos héroes en este momento, sobre todo el dios de la muerte y la perdición, Bullock Chaptan, haciendo la tarea como debe de ser. Así los queremos ver también en las finales, Corsario. Pero bueno, felicidades, Bullock. Si ya con esto va a tener un poquito más de calma, más de seguridad, más de confianza con verse en la final. Comenzamos a ver los highlights. Ahí tenemos a Atis. Así arrancaba la partida. Un Eastern Stars en contra de Unicornos del Amor. Alpha Sechi en contra de... ¿Quiénes eran los de Alpha? Se me acaba de ir ahí el nombre, pero bueno. Una partida bastante movida desde los comienzos, Corsario. La verdad, buena pregunta, ahora no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo fue el lanzamiento de la Deto, ¿no? Por parte de los chicos de Alpha. Eso nunca se va a olvidar. Pero bueno, ahí estaba entonces, ¿no? Nos vamos con una sonrisa oreja a oreja por el buen desempeño que está teniendo. Y no solo en un solo mapa, sino en dos. Y además en el mismo, en el sentido de que dos eran Ángel, dos victorias. Eso ya habla de que no fue suerte, sino que fue una muy buena planificación. Y cómo está teniendo resultados todo lo que sea que estén haciendo en tras bambalinas, ¿no? Porque nosotros, claro, los vemos acá brillar un par de horas, un par de mapas. Y hasta ahí nomás llega la historia. Pero, obviamente, los equipos detrás, una vez que termina el día del competitivo, están full entrenando, full practicando, full revisando dónde fallaron, cómo mejorar, etcétera, y claramente ahora se están viendo los resultados.
Totalmente, Corsario. Ahí vemos más por parte de Latinoamérica, Papi Potro, que mantiene a raya el equipo de Nax. Y ahí vemos a Rice y Bullock. Esto, de esto quería hablar, Corsario. Otra vez le gana un mano a mano a la escuadra de Rice. Ahora, ¿quién es el padre? Dice Bullock Chatan. Vamos con Emmett y Mono en este momento para que nos cuenten los detalles y también los números de la tabla de posición. Bullock bailando, profesor. Bullock. Muy bien, Bullock. Muy bien, Bullock. Ahora sí, estamos en una fase de esas que nos gusta, bonito. De esa que está divertidísima. Atom también sumó algunos de puntos importantísimos para seguir la fiesta. Y te cuento, mono, que comienza el tema de Matt Bulls a sumar. Y el único que no está sumando es Supermassive Blaze como para estar dentro de la fiesta. Hay que esperar a ver. Faltan dos partidas. Pero con esta, Bullock da un golpe fuerte. Y está por encima de muchos ahora. Hay que esperar a ver cuál va a ser el... la sentencia final, pero te cuento, por lo menos 3 puntos solamente sumó Supermassive, que por los momentos es el que se queda fuera. La única mala noticia es que Mad Bull se acerca un par de unidades al equipo de los Atómicos, que le gana un bonito duelo a Eastern Star. Qué bien, Bullock. Qué bien, Bullock. Cómo fueron agresivos contra Rice, cómo Fernan para su vehículo sabiendo que iba a lanzar Detos. Los limpiaron por todos lados. Kill Switch entonces va a ser el mejor jugador de esta partida con 5 eliminaciones, 804 de daño. Bullock Chaptan se rifó a todos los equipos, ¿eh? Se la rifó Bullock Chaptan. Espectacular, espectacular lo de Bullock, espectacular la reacción para el equipo guatemalteco. Nos queda un Sanhok y un Erangel para saber cuáles serán los 16 equipos que clasifican para el miércoles luchar por la final. Bárbaro, no. ¿Qué mencionar de esta partida? Excelente cómo lanzaron después los submarinos dejándolo a Fernand de nuevo en posición de Deto, cantando el enemy's ahead para que no se escapara justamente este soldado, para que no se escapara Kill Switch y sean más puntos para Bullock Chapter. Sí. Ay, ahora hay que esperar para ver. Hicieron todo muy bien, crasharon muy bien, tomaron batallas de muy buena utilidad y bueno, lo que hace Fernand con las utilidades siempre es de destacar. Aquí tenemos la tabla, te cuento que Bullock ya está en la posición número 13 a solo 10 de Natus Vincere, pero aquí es donde está el juego y donde Natus Vincere está más calmado. Faltan dos partidas, mono, faltan dos partidas, sí, y Supermassive tiene todavía 48 puntos de diferencia. Está Navi muy arriba, y lo deja con calma, pero lo que sí es que Bullock también ya saca bastante diferencia con ellos, 38 también de diferencia. Falta que Atom dé el golpe de gracia también para tratar de evitar, y Supermassive que la tiene muy complicada, que la tiene cuesta arriba y que todavía no han pasado. Cuestión de la siguiente partida, Mad Bulls y SBB están clasificándose, o por lo menos están en las posiciones cercanas a la clasificación, uno de los dos, ya que Black Dragons termina 18, este evento termina 18 fácilmente, mono, así que nada, suscríbanse a las redes sociales como siempre salen, y nada, mono, 18 para Black Dragons, interesantísimo, ¿no? Y más interesante ver a Tinqueso, que lastimosamente no pudo participar de esta Super Weekend en ninguna de sus ediciones. Es un fin de semana que seguramente la gente de Tinqueso va a querer que pase rápido porque se muestra la tabla con un Tinqueso con 0 puntos. Seguinos en todas las redes, ya sabes. También hacerle los rhythm y conseguite las skins de este torneo que puede quedar en la historia para Latinoamérica. Qué nivelardo el que presenta Bullock Chaptan. Me quedaba, en la pausa anterior, me quedaba decir que yo considero que entre los equipos con más oportunidades de Latam para poder clasificar a la final, lo tengo a los Atom. Porque me parece que puede llegar a ser un equipo explosivo. También, profesor, para ganarse los Special Rewards, llevarse unas tarjetas de Google Play o Amazon Pay, pueden también hacer reward vía la transmisión. No se vayan a dormir, pueden hacer dinero y también llevarse skins. Mientras tanto, se viste de Latinoamérica esto. Bullock, Bullock. Hola, hola. Bullock, Bullock. ¿Cómo les va? Están mandando saluditos los muchachos a los demás. Y ahora sí, están poniendo presentes. La clasificación está ahí a la vuelta de la esquina. La clasificación para ellos. Solo me falta Atom. Ya Furious también está prácticamente arriba. Ya estamos en algo muy bueno. Estamos en un ritmo donde queríamos estar bonito. Así que vamos a ver algo que es...
espectacular, Monito. Ay, yo no sé ni qué decirte ya de esto, porque si logramos meter a estos tres luego de estar sufriendo tanto como lo vivimos, va a ser genial. Ojalá, ojalá que podamos terminar esta transmisión diciendo que tres de la TAM se han metido en el top 16. Eso es lo que estamos velando, quedan dos matches. Pausa, regresamos. Así es, estamos de vuelta, Monito. Se viene esta parte que todo el mundo quiere ver. Se viene el cierre. Vamos, vamos, Latán. Todavía es posible, todavía se vive el sueño, todavía se cree. Vamos a ver qué va a pasar. El siguiente evento es el día miércoles. Lo digo así, el siguiente evento, porque ahora se reinicia todo. Ahora hay que cambiar de mentalidad. Lo que pasó, pasó. Si se logra clasificar, se logra clasificar. Y ahora viene la mente. Viene la mente, mono, enfocada para ir a la PMGC para poder representar la cual... No va a tener una fase presencial como tal, pero sí va a tener a los jugadores lo más cercano de la latencia posible. Es decir, no van a estar modo LAN, pero sí van a estar lo más cercano al mejor ping deseado. Claro, el año pasado jugaban en un hotel, Parecía que iban a jugar ahí, pero, o sea, van a viajar, van a poder disfrutar del competitivo al 100%, van a tener una latencia adecuada, acorde al evento. Quedan... Con el día de hoy creo que quedan 7 transmisiones y se acaba el año competitivo. Un año de muchísima locura. Quedan 3 para la final y creo que la final del mundo van a ser 4 días. Así que, bueno, llegamos al final. Todavía hay 3 equipos de Latinoamérica peleando de miles que han comenzado el año con oportunidades, que la volverán a comenzar cuando vuelva a empezar la PMCO. Nos quedan 3 resistiendo y tenemos el agrado, la alegría que nos da Buluk Chapdan. Hoy por hoy está entre los mejores del Super Weekend y ya clasificó a la final. Ahora, todos los que estábamos velando, rezando por Buluk, a rezar por los Atómicos, que les falta muy poco y lo van a conseguir. Le falta muy poco también a Atom. Vamos a ver si lo consiguen. Es simplemente llevarse una partida muy fuerte, llevarse una partida, tratar de sacar el máximo de puntajes y decir, hola, estamos presentes. Killzich aparece también y Xenots, la cooperativa que nos trae la gente de PMGC, mostrando a un Etset contra un Knights. Es interesante porque esa batalla fue, entre ellos, una de las batallas donde vimos pensamientos claros, sobre todo de Killswitch, a la hora de tirar granadas, a la hora de jugar, y después a un Xenots agresivo que intentó con uñas y dientes tratar de sacar el máximo posible de una desgracia que está viviendo. Los jugadores con más asistencias, Agori, Mufasa y Lopazin, con un futbolista que tuvo duelo contra un Alpha 7 que ensayó su spot anti-hot drop. Alpha 7 cae en base militar cuando sabe que los van a ir a buscar, como lo pudimos ver en la Invitational West, donde le bailó sabroso al equipo de Natus. Mufasa y la gente de Ryze, bueno, todo Ryze está jugando bien, pero por ahora tenemos 4 victorias para Latinoamérica en Super Weekend, 3 son de Buluk Chapdan. 3 de Buluk Chapdan, que termina pegando golpecitos a la mesa y dicen, hey, presente, seguimos presente, no se equivoquen, muchos lo daban por muerto, pero están por ahí.
y eso hubiese sido interesante para nosotros, por lo menos, ver eso que hizo Bullock con más calma, sin tanta presión, pero es parte de esto, bueno, claro, es parte del sufrimiento latinoamericano, es parte de sufrirla para ganarla, es parte de remarla cuando tuviera que remarla, es parte de la vida y es parte de pasar a Corsario y a Jaguar, porque me dicen que ya se viene, mono, suerte a ellos. Dios, suerte, Letam. Muchísimas gracias, Mono y Emmet, perdón, por el excelente análisis. Se nos viene, ya lo saben, el que puede ser uno de los mapas clave, porque es el más doloroso, o al menos el que más nos ha costado como región, que es Sanhok. Un mapa que, bueno, si vemos hasta el momento en esta Super Weekend, y creo que me atrevo a aventurar en todas las demás, en promedio debe ser el mapa con peor desempeño de Latinoamérica. Este podría ser el mapa que, por ejemplo, nuestros rivales podrían sacar mayor ventaja y ahí complicarnos la existencia. Pero le tengo fe a Latam, le tengo fe, porque incluso, por ejemplo, en Miramar, donde no nos fue tan bien, sobre todo si lo comparamos con el primer Erange y este último, aún así rescatamos puntos. O sea, no es como que listo, nos fuimos en cero y para la casa. No, no, no. Así que bueno, con un desempeño ahí decente, que rescaten un par de puntitos, ya estaría bastante bien. Así que bueno, ojalá lo puedan cumplir. Sí, por lo mismo que mencionas, Corsario, yo no pido mucho más que puntos. Mientras no se vayan en cero los equipos latinoamericanos, me conformo. Ya si uno quiere ahí pegar el tú por tú para llevarse el pollito, pues le ponemos un altar, un monumento, le mandamos flores, besos, lo que quieran. Pero por el momento yo sí me conformo nada más con que hagan puntos para seguir manteniéndose a flote en esa tabla general. Pero bueno, Corsario, prepárate porque ahora sí nos lanzamos. ¡Nos vamos, amigos! Arrancamos en la última partida. No, la penúltima partida. Ya me estoy queriendo ir, Corsario. No, la penúltima partida del día de hoy. Tenemos trayectoria desde la isla de Cam Alpha hasta la costa al noreste de Cao, entre Cao y Mount Nye. Así es como está terminando el vuelo de este gran avión. Una trayectoria totalmente hacia arriba, ¿no? Hacia el norte, muy pegada, muy pegada. Van a tardar mucho los equipos que tengan su spot estratégico en la sección sur de la selva tropical de Sanhok. Tenemos a los Eastern Stars cayendo en Hat Team, Bullock Chaptan, muy cercano ahí en Cam Alpha. ¿Dónde está Atom? ¿Dónde está Furious? Furious que está cayendo en el costado oeste de la isla del suroeste. Ahí tenemos a Scream, a Big Milos y muy cerca están también los unicornios del amor. Ahí, para ser exactos, en Tampan. ¿Y qué está pasando acá, Corsario? Otra vez choque de titanes, choque de norteamericanos, el campeón de Norteamérica en contra del antiguo campeón de Américas. Aquí está Chico. Va con la DBS en la mano, tiene a Jay el avioncito por enfrente, dentro de la cabaña. Jay Seven ni se encuentra porque tuvo la mala suerte de no encontrarse ningún arma. Así que, por el momento, Exet lleva las de perder, Corsario. Justamente, y me gusta, mira, no el resultado de lo que ocurre acá, sino que me gusta que los equipos ya están entendiendo quiénes están más cómodos, cuáles no, y empiezan a jugar mucho, mucho más agresivo de lo que han mostrado durante toda esta global. Y mira Sadeto, a ver, ay, ya le metía miedo, yo también, yo creo que la transpiré más que el mismo G7, cuando veía que lo que le tiraron fue una de humo y no una molly. Vamos a ver si está así. ¡Uy! Esta no da humito. Está pegado y pegado fuerte. La primera fue para probar Jaguar. Simplemente para que se confiara que no había nada más. Oh, y resulta no. Que cayó en la trampa. Liga directo y lo termina capturando. Cuidado. Ojo, cuidado, se desata el caos. Entra con todo el campón. Termina tirándolo al piso. Ahí está. Cooks, legendario jugador de los chicos de Nets. Logra hacer un buen trabajo. Sin embargo, cuidado con Chico. Que se le complica. No. Pero mira, se da el lujo. Ahí frente a todo lo demás. Igual se entiende. No tiene muchos recursos. No quiere gastar más balas porque seguramente esto se va a desatar, Jaguar. Se está desatando en este momento. Bullock Chaptan ya rebasó al equipo de AT7, así que hay que ver qué va a pasar en esa tabla general. Vamos, Atom, con todo. Ahora hay que pedir por Atom en esta Super Weekend, pero afortunadamente ya nos quedan pocas partidas. Esta y una más y nos vamos todos a comer. Bueno, al menos acá en México, pues ya es hora de la comida. A mí ya me rugen un poco las tripas, Corsario. Ojalá vaya desarrollándose todo de buena manera y en buen tiempo. Por acá, Sabien y todo el equipo de Supremacy Blaze todavía siguen en esa pelea, ¿no?, de poder ascender, pero Mad Bull se impuso de muy buena manera hace rato, los terminó bajando en la tabla general, pero igual la brecha no está tan amplia, son solamente 3 puntitos y 6 con Black Dragons, que no está presente en este Super Weekend. ¡Kill Switch! Lo terminan bajando, le dice Cups, ¡cállate la boca, Kill Switch! Por meterse con su compañero Chico. Kill Switch ahora pariendo chayotes, viene el movimiento por parte del equipo de Nikes. Y nos cambiamos de cámara porque, claro, tenemos a Latinoamérica presente y en acción, Corsario, los unicornios en contra de la calavera latinoamericana. Regresamos con el equipo de Exet, Polo, que va a castigar en este momento al turco Kudur. Potro que se lleva al Rolkis, Potro que se lleva a Woodson, Potro que está jugando de manera espectacular el día de hoy. Anda fino, señores, anda fino el papi Potro.
Y Bobby Potter ha mostrado un gran nivel, ha pegado los tiros ahí cuando duelen y realmente, bueno, en términos generales, Furious también lo ha hecho bastante, bastante bien. Solo falta ahí, uy, un muy buen trabajo de Atom, pero ¿qué pasó? No, por el flanco están los unicornios del amor metiendo mucha presión en contra de la calaca. No logra confirmar la baja, pero aún así lo noquea. Veamos qué puede hacer el resto de la escuadra de Furious. ¡No! Le da directo por el ángulo que no se podía cubrir, directo por la ventana. Termina asegurando el trabajo en contra de un jugador, dos de hecho y ya de Furious y otro en el piso, lo deja crítico. Solo claro. Va quedando un jugador en Furious Gaming. Se complica la situación. ¡Oh! Ya otro más que se le complica al extremo es a Exet. Al menos no seríamos los primeros en caer. ¿Qué pasa con NA? Sin embargo, a pesar de todo, no puedo creer lo que está pasando. Se supone son los campeones de NA. Ya no le voy a dar más vueltas. Simplemente ahí está el resultado. Excelente. Excelente para Next Royal. Mal, pero muy mal para Exet, que sigue siendo carne de cañón en esta Super Weekend. Carrillo, que ya observa a los turcos, mete un lindo full auto como solo Carrillo los puede meter. Tremendo, tremendo ese abate en contra de Nikhat Jekta, que tiene tiempo suficiente para poder recuperarlo, pero tienen que apurarse ya que el equipo brasileño comenzó a moverse hacia adelante. Se puede venir el rusheo inminente por parte de la naranja mecánica. Jekta ya recupera a Nikhat Jekta, que en vez de ir para atrás va para enfrente, quiere contener un poquito a los brasileños. Vemos si le puede salir bien esa actuación. Pero bueno, Corsario, aguanta todavía, tercerea, quiere sacar información. Carrillo se cuela en la cabaña de la izquierda, no se ha dado cuenta que ya tiene la naranja mecánica prácticamente encima, en su patio. Y Zenatex aprovecha el bug para poder soltar unos cuantos disparos de M416 en contra del vehículo de S2G. No pasa nada, Carrillo que toca la puerta y dice, toc, toc, ¿quién es? Vengo a embargarlos. Ahora sale Jekta con una granada en mano a ver si puede conectar al brasileño, pero no pasa nada. Carrillo dice, ya tuve granadazos, muchos granadazos, muy suficiente el día de hoy. Y por eso mejor la esquiva y no se la come en ese momento, Corsario. Sí, lo logra esquivar, ya tiene experiencia. Vamos a ver si vamos a poder mantener el ritmo. Por el momento, tenemos a Rebo un poquito más atrás, buscando el flanco de Enes Roya. Veamos si es que puede conseguirlo. Se cruza hacia la derecha uno de los chicos de Alpha 7. Quieren splitear fuerte, rodear completamente a su rival. Veamos si lo puede conseguir y si se lo van a permitir. El tema es claro, tiene la ventaja. Los chicos de Alpha son solo dos los que han quedado en el rol. Ya no le queda más que juntarse y eso a veces no es tan bueno. Sigue hostigando, sigue metiendo presión. Lanzan utilidades, se le van a ir acercando de a poco. No quiere moverse así nomás. Levanta el humo, empieza a acercarse cada vez más la escuadra de Alpha 7. Se siente la presión en contra de Next Roya, que sabe que podrían tener los últimos momentos de su vida. Mucho cuidado con esto, Jaguar, porque los próximos minutos o segundos quizás ya hasta llegaría hasta ahí nomás la historia de ellos. Cuidado, cuidado. ¡Uy, qué buena granada! ¡Se salvó! ¡Se salvó Nihat! Se explotaba un poquito más adentro, se lo terminaban cargando al pobre turco y se siguen salvando de misma manera en contra del ataque inminente por parte del el grande americano. Ahí está Rebo, otra granada más, ahora sí. No, tampoco, creo que ni siquiera logró entrar la de Zenatex así. Dejan muy crítico al turco, va Nihat uno contra uno, M416, que no sirvió para nada. El equipo de Next Ruya se termina yendo en 15ª posición. Muy bien para Alpha Sichi. Sabemos que Alpha Sichi tiene el nivel Corsario. Hoy estuvieron como que entregándose en las partidas. Tengo el presentimiento de que van a ganar Sanhok para despedirse del Super Weekend. ¿Así? Ahí jugándose la Jaguar con la predicción. Pues bueno, sí. Vamos a ver. Podría ser, ¿no? Igual hemos visto que Alpha, por ejemplo, lo que ocurrió en Brasil cuando sacaron 300 puntos la primera semana, de ahí en adelante, si bien no jugaron mal, tampoco volvieron a destacar tanto. Con suerte creo que se ganaron uno o dos pollitos más entre todos los restos de mapas de las otras dos semanas y es como que se notó, si lo vemos simplemente a rendimiento, un bajón considerable, sobre todo porque la primera semana 300 puntos, y wow. Entonces no me sorprendería tanto de que al sentirse tan cómodos con su puntaje, ¿no? Con su clasificación, que quizás no hayan seguido trajeándola tanto. Igual, no está de más llevarse un pollito, meter algo de miedo, algo de presión a las demás escuadras. Por el momento, ya ahora hablando de Latinoamérica, Furious es el único que está herido, de hecho bastante, solo queda uno de sus jugadores en pie. Buluk, Atom están en ceros, no han conseguido ninguna eliminación, pero también tiene a todos sus jugadores disponibles. Así que en ese sentido, pues bueno, no han tenido mayor problema. En este mapa, como lo decía Jaguar al principio, opino lo mismo, no les pido que se lleven el pollito, no les pido el latam de los Serángeles del día de hoy, simplemente les pido que consigan una buena cantidad de puntos, decente, incluso si es por posición nada más, porque eso vendría perfecto de cara a la clasificación. Exactamente, ay, ¿qué va a pasar? Dos partidas más y ya podremos estar festejando, Corsario, de que están tres latinoamericanos en las finales de la Global del Oeste. Muy bien, S2G...
avanza, se posiciona, ya está cerrando, ya se está terminando la primera fase y comenzará la segunda de la partida. Aprovecho, Corsario, el momento para poder mandar más saludos porque nos están bombardeando. Saludos a Miguel Ángel García, que dice, Jaguar, Corsario, saludos desde España. Mande saludos a mi pareja Yasmina, que está aguantando conmigo la transmisión. Hashtag GoLatal. Muchísimas gracias, Miguel Ángel García, y a tu novia también, Yasmina. Les mandamos un fuerte abrazo. También un saludo a Eduardo Martínez, que dice que le mando un saludo a él y al batallón de la octava zona naval del puerto Vallarta. Gracias a todos por sus mensajes. También Gerardo Torales Aguilar, muchas gracias, te mandamos saludos. También a Luis Garrido, que nos está viendo desde República Dominicana, apoyando a Latinoamérica. Muchos, muchos saludos, mucha gente activa en el chat. También saludos al buen Octavio Chávez y a todos los que están haciendo el aguante en esta última fecha del Super Weekend, Corsario. Ahí, saludos de Puerto Vallarta, ese es hasta México, ¿no? Que nos invita, ya sí, es bonito. Sí, es México. De pasada, ¿no? Es bonito, sí. Es bonito. No, ahí un saludo entonces para toda la gente que nos está viendo, nos acompaña, con toda la buena onda, todos los saludos, chicos, ya saben, si nos etiquetan, todavía queda un mapa más además de este, así que si todavía quieren saluditos, aún tienen chance, aún tienen oportunidad de que los podamos saludar en vivo y en directo. También vamos a estar leyendo el chat, solo que hay un poquito de delay, entonces a veces los mensajes pueden llegar con algo de tardanza, pero de que llegan, llegan. Así que bueno, así está la cosa. Por ahora, pues dos equipos fuera, NetRoja y Exet, que lamentablemente es algo que uno no quiere nunca en ningún equipo. Es que se vuelva casi la costumbre, ¿no? Y lamentablemente así le va cayendo a Exet, que se está volviendo la costumbre de que cae primero o dentro de los primeros lugares, y por eso es que lo vemos tan complicado con el tema de los puntos. Yo dije, yo no le voy a dar más vuelta, lo dicho ya está dicho, son los campeones de NEA, no han tenido mucho rendimiento hoy, algún motivo tendrá, me encantaría leer sus declaraciones sobre por qué han tenido este rendimiento, considerando que eran los campeones, bueno, que son los campeones, no eran, y bueno, el resto a la FIFA, como dicen por ahí, ¿no? El resto de las demás excusas, para después. ¿De en qué? Este momento no hay margen y hay que ganar como de lugar. ¿El resto de la qué dijiste? El resto de las excusas a la FIFA. Dígale, es como un dicho que se dice en el fútbol. Ah, ¿no? Dándole gar ahí bueno, al referee porque lo que a nosotros nos importa son los puntos. Es un decir nada más. Ya, por supuesto, Corsero, por supuesto. Me saliste futbolero, ¿eh? No, eso no me lo sabía. Ah, ni tanto, no, la verdad. No sabía. No tanto. Ah, bueno. Ay, bueno, en fin. Ahí mueve el equipo de Rise Esports. Se me pasó un saludo ahí a Brenda Luna, que también está ahí haciendo el aguante, seguramente desde su nueva poderosísima PC. Corsario, tanto tiempo ahorrando para comprarse por fin una PC. ¿Cómo olvidar nuestra primera vez, no, Corsario? Cuando compramos una PC, obviamente. La PC, y, ¿no? Pues, ah, claro. Sí, claro, sí, claro. Pues, sí, o sea. En fin, sí, pues sí, Corsario. La PC, cuando la prendes, que por fin tienes una PC gamer y te sientes el ser más poderoso del universo con la máquina, exacto, aunque tengas una 750. Pero bueno, Kelsey, con esa M416 termina reventando a uno de los de Nike, Chico y Cups, creo que están en ese momento. No, Alucard y Cups son los que están en ese momento en los cuatro puntos. Corsario, S2G, que quiere despertar. Un S2G que estuvo imparable en la primera semana, siempre lo digo, siempre lo voy a recordar. Y ahora están totalmente desaparecidos, ¿eh? Bueno, entre comillas, porque son terceros en tabla general, así que ni tan desaparecidos. Eso sí, Alpha y Rice los remontaron como verdaderos campeones. Y hablando de campeones, aquí tenemos al campeón de Américas en contra de Nikes. Seven, que sigue tratando de sacar third party, unos cuantos puntos de daño. Todo el equipo de Nikes está rojo y no por halagos. Xenox se termina llevando a Rebo a pesar de estar a pixeles de vida. Le gana el 1v1 a Rebo. O sea, es que también hay que destacar esto, Corsario. Xenox es un jugadorazo. Aparte de Cubs, yo creo que seguiría Xenox en segunda posición. Dos jugadores sumamente claves que tiene el equipo de los Leones. Y ahí vemos a Cubs en contra de Carrillo. ¡Ay, MVP contra MVP! Carrillo le dice, yo soy el mejor de Américas. Y lo manda a Mimir. Solo queda uno. No. A Mimir se ha dicho todo Nikes. Dime que sí, dime que no, Corsario. ¿Solamente queda Xenox todavía? Sí, todavía sigue Xenox. Ahí vemos a Mafioso quemando la granada. Quiere colocarla dentro de la casa del jugador de los Pittsburgh. Aguanta las carnes un poquito. Saca la jeringa, se la inyecta. Recupera un poco de vida, recupera un poco de aliento. Pero no por mucho, porque se viene todo el rusheo inminente por parte de la naranja mecánica. Mafioso y Carrillo ya se metieron. Xenatexa aguanta desde las afueras con una granada en la mano. Xenox espera el rusheo por las escaleras por parte de Carrillo. La guachicolera que se hace presente no quema al dios de Brasil. Sigue Carrillo. Uy, justamente lo terminaron sorprendido por la espalda, pero no es suficiente. Qué buena mague terminó metiendo Xenox por ahí. Se le meten ambos jugadores a la... ¡Oh! Al cuarto. Carrillo tuvo que jugarla de escudo, pero él... Jugador individual que estaba sacando Xenox, noqueó a dos jugadores de Alpha Sechi.
Y si no fuera porque Senna Texas se tiró suicida, literalmente se tiró a comer balas para que su compañero pudiese llevarse la baja, tal vez se llevaba a los tres, ¿eh? Ojo con Xenox, ahí viene el análisis por parte de Jaguar, opino lo mismo, la verdad. Xenox ha mostrado un gran nivel, ha mostrado un crecimiento también considerable desde el inicio de esta Global, y pues ahora vemos cómo le mete presión a no cualquiera, es Alpha 7, probablemente el buque insignia de todo el continente, de todo nuestro continente. Así que bueno, ahí está, finalmente Alpha 7 termina ganando y manda a vivir a los chicos de Knights. Ojo con esto, ponemos pausa, nos enfocamos ahora en Furious, al menos con el último jugador de Furious. Ahí tenemos a Scream, que no se achica, a pesar de ser el último jugador, no le importa nada, podría jugar ahí sigiloso, no mostrarse mucho, prácticamente nada, avanzar de a poco, no le importa mucho, la verdad, no le queda otra tampoco, empieza a buscar intercambios y ojo, acaba de ganar un puntito, al menos para los jugadores de Furious. Ahora lo que importa es sobrevivir, vamos a ver cómo lo va a hacer, fácil, no lo tiene para nada. Atom y Bullock, ¿qué pasa con ellos? Cero eliminaciones todavía, pero tampoco tiene eliminaciones en su contra, es decir, están todos sus jugadores operativos. A ver cuánto tiempo va a tardar antes de que las cosas empiecen a cambiar. La zona sigue metiendo presión, sigue achicando los espacios. Mientras vemos a la lechuza, sí, la lechuciña que está ahí, Timber, mostrándose por la ventana. A ver si muestra algo. Y no, mira, Instastar, se la van a lanzar. Dos contra uno, atento Scream, vamos, juégatela, por Dios. Hay que la consigas. No, lo intentó, quiso hacer el milagro, no lo pudo hacer. De todas maneras, no se fue con las manos vacías, se llevó a base. Y se hace presente la maldición, ¿no?, para Latinoamérica en este mapa de Sanok. Se nos va Furious Gaming, Noxbomb, también se nos termina yendo despedido por Mafioso, Mufasa en pantalla. ¿Dónde está el resto de Ryze? Está separado Mufasa, está muy pero muy rezagado de sus compañeros. La partida entra como en una especie de bache de paz y tranquilidad, Corsario. Nadie hace nada por el momento después de esa eliminación de Furious Gaming. Y que se nos va con un puntito nada más la calavera latinoamericana. Tremenda granada que se termina comiendo Reyes por parte de Roll Keys. Ahora Elian Kid lanza granadas a donde sea. Busca, capaz, pega ahí el chiripazo. Otra más que lo termina mojando un poquito, pero no lo suficiente para mandarlo a comer pasto. También la de él hace un poquito de daño al Roll Keys. ¿Dónde está el resto de Bullock Chaptan? ¿Dónde está Madeus? ¿Dónde está Fernán? ¿Por qué dejaron a Elian y a Reyes solitarios? Si la serpiente va a morder en cualquier momento. ¡No! Elian Kid le sabe ahí a los reptiles. Y se termina llevando el primero a los cuatro puntos y termina la bolsa. Va ahora con la guachicolera. Lleve a Woodson. La lanza demasiado fuerte. Ese lanzamiento quedó un poquito de más en contra del jugador de los unicornios del amor. Y Lin se queda con la mollera sumida después de ese carcazo. Y ojito, porque también se viene el ataque. Agarran a Elian Kid curándose, pero ya llegó Reyes, y el buen Madeus. ¿Qué no, Reyes había quedado eliminado? ¿Entonces era Fernan? En fin, GK se salva, logra batir a uno. Madeus en contra de dos jugadores de los unicornios del amor, remata sin pensarlo dos veces. Ahí está Fernán. ¿Qué rayos? También está Fernán con vida. ¿En qué momento se recuperaron los dos jugadores de Bullock Chaptan? Ahora sí, oficialmente nos quedamos con uno solo, Corsario. Madeus en contra de Woodson, en contra de GK First. ¿Quién se va a llevar este enfrentamiento? Por favor, Madeus, haznos la buena. Sí, lo puede conseguir, tiene la habilidad. Veamos a ver si lo puede conseguir. Por el momento, Alpha 7 lo tenemos ahí arriba. Todos reunidos. ¡No! Pero justo cuando estamos empezando a prepararnos, nos hace el cambio de cámara y vemos el desastre. Le llegaban los tiros por parte de GK First, directo en contra de Bullock. Y acaba de mandarlo para el lobby. Solo una eliminación logra conseguir el Dios Maya. Nada que hacer. Complicado el panorama para la TAM en este mapa. La maldición es demasiado fuerte. Están fuertemente curseados los equipos de la TAM en este mapa. Pero bueno, todavía nos queda un integrante, un equipo, un estandarte, que son los chicos de Atom, que están ahí todavía con todos sus jugadores disponibles. Cuidado, 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 cuidado. Atención con Garrix. Sigue sacando ahí la casa el equipo de Ryze Esports en contra de Fenerbahce. Atención, porque Besiktas aguanta un poquito las carnes. El equipo de Mad Bulls. Ay, ¿qué pasa? Uy, mira, Monkey se quedó rojísimo después de un disparo por parte de la naranja mecánica. Mad Bulls tiene un poco de duda al momento de rotar. Se van a tener que ir de lleno hacia dirección de Fenerbahce. Jin Yan se hace un poquito ahí a pedazos, ¿no? Chocando con el vehículo. ¡Oh, no! Con el árbol y efecto. No quiero, ¿por qué? Les está lloviendo. Traya con Tokio a los jugadores de los toros. Veamos si logran salir vivos de esta, Corsario. Mientras tanto, vemos más acción en otros lados del mapa. Ahí vemos en la parte izquierda superior de sus pantallas al equipo, veíamos, mejor dicho, el equipo brasileño Alpha 7, que hasta el momento está en segundo lugar de eliminaciones, con 6, un escalón abajo de los unicornios, que llevan 7 hasta el momento en la bolsa. ¿Quién se terminará conorando
coronando, perdón, en esta partida de Sanhok. Muy bien por el equipo de AT7. Ay, caray, retiro lo dicho, por cierto, parece que acabo de mofar a Choco, le terminan volando la boina. Mufasa, que es sorprendido por Lutz. Muy bien ahí el equipo turco, ayudándole de manera indirecta a la escuadra mexicana. Atom tiene que salir de esta, dudo que puedan recuperar a Choco. Me parece que se van a quedar solamente dos de ellos peleando en el final de la partida. Así parece, así parece. Cada vez se complica más, cada vez se pone más difícil la situación. Ay, 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 esto le duele un poco el hecho de ver siempre en complicaciones en este mapa a Latinoamérica. Pero bueno, no importa, todavía queda uno más. Hay que ver cómo termina todo esto. Por ahora nos centramos en la acción. S2G complicado viene desde la parte baja, subiendo de a poco. Se le va a cerrar encima los jugadores fútboles. ¡Uy! ¿Cómo lo hizo? Solkai, perfecto juego. Un dropshot legendario. Cuando creía que había chance de ganar el intercambio, no hubo oportunidad. Cardi cae, Atom, cuidado, se cae también a pedazos en este mapa. No logra conseguir demasiado. A ver si puede rescatar algo el último integrante en base a posición, porque la verdad que ya en duelos, en puntos por eliminación, está bastante complicado. Se mueve Alpha hacia el otro sector, cuidado, porque le venía encima a los jugadores Supermassive. No, y también Futbolist por el otro lado, Mafioso le dieron por todos lados. Se le complica la escuadra brasileña. Cuidado, 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 se complica un poquito. Sí. Demasiado, demasiado, Corsario. Alpha 7 se va deleteado en contra de Besiktas. O sea, como que Alpha dijo, hoy vamos a regalarnos a Besiktas, ¿no? Necesitan los puntos. Necesitan la confianza, vamos a regalarnos y otra vez se van eliminados por el equipo turco. Tron en contra de Lobacin, otra vez Turquía muy presente en otro cierre de mapa. Ahí Tron muy bien confirmando la baja, la capitaliza, 4 eliminaciones para el equipo de Supremacy Place. Ahora Enjoy también quiere meter un poquito de cuchara, se termina llevando a Corsair a la bolsa y ahora se va a llevar a Ketch. No puede hacer más Ketch a pesar de que zigzagueaba. También la toxicidad de la Dama de Azul era demasiado fuerte. 9 equipos, 16 jugadores con vida, 20 jugadores, 20 minutos y medio de partida y contando 25 segundos para que cierre la séptima fase. ¿Qué va a pasar en ese momento? Garrix es castigado, solamente queda Mythic. Vamos a ver un 1v1 en contra de GK First. Ahí lo tenemos al chino. Recarga la M416, retrocede un poco. Mejor aplica la serpentina como el brasileño. Tremenda granada que conecta ahí Mythic. Lo dejó súper rojo Corsario. Pero no va, no busca más problemas. El jugador brasileño mejor se va al lado opuesto y le puede caer por sorpresa al equipo de futbolistas y también a los pocos sobrevivientes que tiene el equipo de Supermassive Blaze. Observemos qué va a hacer Mythic. Mirarlo, hay que mirarlo con lujo de detalles, ojo. Vamos a ver cómo lo resuelven. Por ahora, ahí está, se la juega Tron. De frente contra uno de Futbolist, se lo termina cargando al menos. Lo termina tirando el piso noqueado. Y como si fuera poco, lo termina confirmando. Cuidado con esto. Mythic complicado, la zona le mete presión. Tiene que moverse ahí, tiene que intentar escapar. No sé si lo podrá conseguir. No hubo chance ni oportunidad, le dieron por todos lados también. Ojo, se unieron ahí Ryze con Futbolist. Termina el trabajo en quien había sido su nemesis, que les impedía entrar a la zona. Y finalmente, Raum sale airoso del embate. Se lleva Mythic, se lleva Ryze, se lleva Futbolist, se lleva, o sea, a Supermassive y se iba todos por delante. Ojo con esto, atento Besiktas, está listo para la acción, está ahí uno esperando la oportunidad del jugador, no, el que lo había hecho todo bien, había alguien esperando de Besiktas. Se empieza a hacer gigante, se empieza a hacer enorme. Si bien tiene 7 eliminaciones y había uno que tenía más, tiene todavía todos sus integrantes en pie y la ventaja para cerrar este mapa a su favor. Cuidado, cuidado, a ver qué pueden sacar ahí. Atom Esports se nos termina yendo casi todo, solo queda, no, ahora sí se nos fue por completo, cuarta posición. Madbulls con un operador, Eastern Stars con 2. ¿Cuántos tenía Corsero? ¿Lograste ver? ¿Cuántos botiquines? No me fijé. No se ve ahí mucho. Igual, nos quedamos con Son HP. Parece que esta partida va a ser del equipo turco de Besiktas. Tenemos a uno de Madbulls que se le acaban los botiquines. Solamente hay uno en su mochila. Y por parte de Capajala, que nos pongan también a Capajala, que está haciendo la misma, la paralaiciña en este mapa de Sanhok. Se va a acabar la partida, Corsario. Sí, un clásico. Paralyze, para los que no estuvieron viendo un poco la PNP del Brasil, fue el que se quedó creo que con 34 botiquines, algo así, y sobrevivió hasta el fin de los tiempos aplicando botiquinazos, y no me acuerdo en qué lugar quedó, pero le aseguró muy buena posición a su equipo desde bastante tiempo. Y mira, ahí gozando la victoria. Sword se pone a bailar, a aplaudir, a decir esta es mía. Se pega el quiebre de cintura, se tira un paso de los prohibidos, y ya tiene clarísima la victoria, la tiene totalmente ganada. No hay chance de que pueda sobrevivir. Mira qué pasó, se cayó ahí, noqueado por la zona. Ni un tipo de respeto. Por ahora las cosas se ponen complicadas, buscando a ver si tiene alguna opción, pero no hay ninguna. Easter Star, la verdad que bueno, lamentablemente esto igual nos juega un poco en contra, ¿no? Porque rescata puntos importantes, considerando que estamos luchando en puntuación contra ellos. Y sigue aplicando la curación, ¿eh? Tiene toda la farmacia
lista ahí en su mochila. 14, ya, pero si ya quedaste segundo, no hay chance que la gane, por favor. No tiene más que hacer 14, le quedan. O sea, tenemos acá mínimo para unos 30 segundos más. Se queda, es el Paralyze del otro lado del mundo, Corsario. Del charco, ahí sí. Lo tenemos acá, Pajala. Exactamente, quiso hacer la misma y Besiktas se está aburriendo, ¿eh? Se anda aburriendo porque no encuentran al restante. ¿Y cuántos botiquines quedan? Están en el onceavo, aplica el décimo. Más bien, se queda con 10, no sé si sea el décimo exactamente. Y la zona 8 está cerrando, se puede venir la 9, no le va a dar tiempo. No le va a dar tiempo para aguantar hasta el último cierre. Imagínate, Corsario, que hubiera tenido más botiquines. Nos vamos a última fase donde ya no hay más círculo azul, digo, círculo blanco. Y que se lleve el primer lugar a punta de botiquín. No, ya, estoy soñando demasiado, Corsero. Estoy soñando demasiado. Mientras Besiktas salió, ahí Ceci se da la tarea de salir con el vehículo para scoutear, a ver si lo termina atropellando. Son HP, sigue bailando al aire. Y se acabó la partida. Cuéntame, Corsario, ¿qué tenemos? Ahí está, winner winner chicken dinner para la escuadra de Besiktas. Y bueno, no hay tanta expectación, ya sabíamos cómo iba a terminar esto debido a la situación crítica de la aplicación de las curas, ¿no? Esta estrategia que es común, la verdad. Y bueno, le termina resultando para asegurar el segundo lugar a Eastern Star con solo 2 eliminaciones. Solo Alpha quedó dentro del top 4, de hecho, bien ahí, pero el problema es que tiene solo una eliminación. De todas maneras, suma, importante sumar para que no los puedan alcanzar. Exactamente, Corsario. Besiktas se lleva la partida, otra más para este equipo turco, que igual hay que darle el reconocimiento que se merece, ¿no, Corsario? Un equipo que quedó fuera del primer Super Weekend y a partir del segundo, cuando debutaron como unos verdaderos guerreros y ahora pues están en la primera parte de la tabla general, octava posición y un total de 293 puntos. Obviamente esos 293 van a ser ahora más después de esta gran victoria. Nos vamos ahora con los mejores momentos de la partida. Exet, vaya triste historia la de Exet, Corsario. Sí. ¿Qué habrá pasado dentro de la escuadra norteamericana de ser los campeones de una región? Se terminan quedando pero muy cortos en nivel ahora en la Global Championship. ¿Y cómo le fue a LATAM? ¿Cómo considerarías el resultado de Latinoamérica? Al menos puntitos pocos, pero sacaron, ¿no? Exacto, sacaron pocos, pero algunos rescataron. El tema es, a ver, yo voy a saber qué tan bueno estuvo el rendimiento. A ver, en términos generales, claro, no fue bueno. O sea, fue un mal rendimiento técnicamente porque sacaron muy poquitos puntos y todo el tema. Obvio. Pero hay que ver qué tan bueno o malo es dependiendo de si con esos puntos alcanza justamente para poder mantenerse en la posición segura. No sé si escuché bien, creo que estamos... Ahí está. Bueno, justamente lo que nos estaban diciendo es que ya están listos nuestros camaradas Emmet y Bono para que nos analicen y nos digan si realmente con estos puntos alcanzamos a mantenernos clasificados. Bueno, no sé ya qué decirte. No sé qué decirte. Se complica un poco, última partida. La cosa va a estar un poco peleada. Sacamos unos punticos dorados con la gente de Atom. Estamos hablando de unos 9 puntos, ubicación, creo que fueron, ahí lo vamos a confirmar. Excelente. Son buenos puntos. Acer Star sigue sumando y Mad Bulls también sigue sumando y Supermassive Blaze también sigue sumando. Así que todavía no está cerrado todo esto. Así la partida tiene que ser. Para que no haya 3 equipos de la TAM en la final, Atómicos tiene que salir entre las últimas ubicaciones y Mad Bull la tiene que ganar. Ese es el resumen. Si no pasa eso, vamos a tener 3 representantes de Latinoamérica y cada uno de ellos se va a llevar $20,000 y tendrá la oportunidad de quedar en el top 6 para clasificar a la final del mundo mundial. GK se queda como mejor jugador. 6 eliminaciones para él. Enviperato, 754 de daño. Un daño muy fuerte para hacer Sandhawk, porque los daños en Sandhawk ya sabemos que cuando te van a dañar es porque te van a mandar para lobby, entonces no se puede farmear tanto. Está bastante, bastante bien potente. 754 para un equipo que luchó contra Furious Gaming, nos mandó para lobby, por eso ya no lo queremos más. Bueno, no seamos tan recorosos. Exageración, pero ya está Furious Gaming clasificado, así que poco importa. Sí, ya no seamos tan recorosos. Igual ya pasó. Lo importante es... No, además está Rolkis acá. Mira, aquí está. Atom 214. Ok. Ok, Insta 214, 214, 193. Sí,
tienen que pasar cosas muy serias, mono, como para que podamos decir adiós a esto. Muy serias tienen que pasar. Voy a pasar algunas cositas. Estamos hablando... Hop drop, tiene que haber hop drop. Puede ser, pero ¿van a escoger a Atom para hot dropear o va a buscar su Massive directamente a Mad Wolves? Igual, ¿va a hot dropear usted por una cantidad tan pequeña? O sea, estamos hablando de que son 6 puntos de diferencia. Claro. O sea, entre es super, una claro, partida. Es que es cierto, o sea, está quinto nosotros atómico. Estamos fuera. No es, sí, nosotros sí. Estamos fuera. No, claro, peleen entre ustedes, chicos. O sea, claro, ellos claro, son claro. Los que se tienen que arreglar. Claro, igual cabe destacar que no sé si va a haber un hot drop entre ellos. 6 puntos de diferencia, yo creo que cada quien va a jugar su partida. Creo que por ahí va. Técnicamente, si fuera el analista del equipo de Supermassive Blaze, esperaría que Mad Bull se fuera para Quarry. Mad Bull la tiene un poco más sencilla. Porque para encontrar a Supermassive Blaze hay que ir a la prisión o a Shelter. Sigan las redes sociales del juego. Instagram, YouTube, Twitter, Facebook y TikTok, síganlo. Entonces, PUBG Mobile y PUBG Mobile Latam, que es donde está la mayoría de las personas viendo. También le mandamos un saludo a Pauli y a GMS Snipe, también que están ahí haciendo sus propias transmisiones. Tenemos también aquí un premio para la gente que le vaya a hacer Redeem. Y se pueden llevar a todas estas skins, profesor. Ahí está, Ridem. Y también se pueden llevar esto. Estas son nuevas. Estas aparecieron esta semana y nos van a estar acompañando hasta la finalización del torneo allá por enero. Profesor, nos queda un solo mapa. Se acaba esta historia de un mes de competencia extenuante para los equipos. Hemos visto cómo suben, cómo bajan sus performance. Yo todavía sigo manteniendo el top 6 de clasificado, pero qué sé yo. Acá está, entre Turquía y Buluk Chapdan. Se reparten las victorias del día. Sí, Bulu, que se acaba, ¿no?, su golpe de autoridad y que nos deja un poquito más tranquilos a nosotros como región. Pero ahora hay que ver, hay que ir con lupa, hay que ir tranquilo, hay que ir con el diario del lunes, mono, hay que calmarse. Hay que tratar de saber información. Cuando aparezca muerticos, cae, se me ve antes, muchachos. Y ustedes no quieren seguir sumando, no hay problema. Se pueden ir tranquilamente, se acuestan a mimir. Ustedes entregan las autoridades y no pasa nada, muchachos de Bulu y Datum, pero mientras que no esté nada confirmado, por favor, no se nos vayan, no se pongan místicos, no traten de hacer una jugada súper maravillosa, jueguen tranquilos, jueguen con paciencia, tarden en rotar, las rotaciones calmadas en este Angel, no busquen a los grandes, no intenten demostrar el poderío ahorita, guárdenlo para no el baile. Día miércoles, ahí, el miércoles que baile Lianquit. Ahora ya bailó. Ahora hay que esperar el baile para el miércoles. Con calma, con paciencia, monito. Hay que pausa. Vamos a una pausa y viviremos la última partida. De vuelta para la última partida. Si ustedes estaban sí, por ahí, si alguno se bajó del barco, si alguno dijo ya no podemos, llámelo, dígale, todavía el barco está sobreviviendo. O llámelo y diga, ¡toma! No, póntelo al barco de nuevo. Hay que ayudar a que la gente vuelva al redil. A veces nos falta creer y bueno, no quiere decir que por no creer en el momento no creamos después. Así que vénganse, móntense en el barco de los que quedan, los tres latinos que seguimos teniendo de cuatro. Eso habla de que todavía tenemos la oportunidad de meter unos cuantos en la final.
Sí. En teoría, si los dioses pochiqueros lo permiten, va a quedar tan solo un milagro para que Supermassive Blaze pueda superar al equipo de los Atómicos, ¿eh? Así que Supermassive Blaze se cae y los Atómicos todavía siguen en partida. Ya sépanlo que Atómicos ha clasificado. Se sumará el equipo de Mad Bull. Navi finalmente también clasificó. Bueno, ya está todo preparado. Solamente nos falta saber cuál es el último equipo que se va de competencia. Se acabó para Tiqueso, se acabó para Black Dragon, se acabó también para la gente de Exet. Y nos queda solamente una partida. Se acabaron todos los mapas. Solo nos queda Erangel y el cierre. Solo nos queda este cierre, nos queda solamente un mapita, muchachos, para aquellos que todavía están por ahí, atentos, este es el cierre final, el cierre definitivo. Vamos a ver quiénes son los 16, quiénes son los clasificados, quiénes son los no clasificados. Ya tenemos algunas F, pero ahora hay que agregarle la última, hay 3 de 4 ya, y nos falta agregar la última. Lo sabemos, Team Queso, la última posición, está la gente de Etset también ahí, una gran F. Estaríamos hablando también de la gente de Black Dragons, que sería la tercera F y la más dolorosa para la gente de Brasil, porque sentían que iban montados en un vehículo todos los muchachos de la narración que los escuchaba. O sea, vamos Brasil, sí Brasil, estamos muy fuertes Brasil, y se quedan sin uno, sorpresivamente. Y ahora, bueno, quedan 2 elementos nada más, de los cuales están muy fuertes, eso sí. O sea, estamos hablando que es Alpha 7 y Ryze, que vienen haciendo muy bien su trabajo. Alpha 7 tiene su experiencia, muchas cosas por ganar, pero Ryze viene trabajando tan fuerte, tan pesado, que probablemente puedan también sacarse algo de un sombrero mono, y por qué no decir que pueden ser campeones. Tienen que jugar muy bien las finales, profesor. Se lo dejo con una frase. Dios perdona, el hombre a veces, la naturaleza y el PUBG nunca. Así que a no cometer errores atómicos, ahora hay que jugarla en serio. Ahora es una partida para llegar a la final. Y como lo marcaba, por el lado de Brasil, 2 candidatos a quedar en la final, que va a ser muy difícil. Tenemos un head-to-head en este momento entre Unicornos Blob y Futbolist Round y GK, los seleccionados para formar parte de este cara a cara. Más eliminaciones, más daño por parte de GK y mayor contribución le gana en todos los ámbitos a Round. De todas formas, Futbolista también cuenta con Lutz, un jugador que hay que prestarle muchísima atención porque es clave. Aparece Zenavi, que hoy se sacó un clutch sobre Futbolista justamente. Está Lutz como el que más detos utilizó, ¿eh? Y está sobre HP también para el equipazo de Betsika, profesor, que usted lo quiere mucho. Las diferencias de utilidades entre mapas es absurda. Prácticamente no conseguís nada en el 4x4. No conseguís nada, simplemente conseguís ganas de caminar y ganas de más nada, porque en realidad estamos hablando de que Fernand tenía 24 arrojables en algún momento, 32 en otro, y así, o sea, conseguíamos un montón de utilidades y ahora estamos hablando de que no da ni siquiera para entre los tres llegar a 32. O sea, es increíble. Pero bueno, Mono, hay algo que usted tenga que decir. Dígame, profesor. Pero claro que sí, le cuento. Rendimiento insignia y una pantalla inmersiva de 120 Hz. Y tecnología HyperTouch hecha específicamente para jugadores OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro. Son tu mejor opción para estar y para subir en las tablas de clasificación. Profesor, se acaba esto. OnePlus. Se acaba la fase de liga. OnePlus. Nos vamos con Corsario y con Jaguar para vivir el último de los mapas. Ahí está, muchísimas gracias chicos por el análisis y bueno, en resumen, simple y sencillo, es el último mapa que decide todo, básicamente porque con esto ya sabemos con lujo de detalle los puntajes para saber qué equipos clasifican. Es cierto de que visto lo visto en el último mapa, los resultados nos favorecen. Técnicamente son los últimos 2 equipos que no son de la TAM los que tienen que luchar para ver si pueden entrar a la posición 16. Pero incluso si logran entrar a esa dicha posición 16, aún así igual clasificamos porque el que está más abajo, que sería claro, hasta 15. Así que ojo con eso, partimos con ventaja. Uy, hay que ver cómo se van a posicionar los equipos en esta última partida. Corsario, hablando del drop, ¿no? Del drop inicial, va a haber hot drops, ¿no? Van a respetarse entre ellos, sobre todo los equipos que están en la parte baja, ¿no? Si le van a arriesgar o la van a jugar safe hasta ver qué va a pasar en el último cierre de la partida. Pero bueno, ahí está, amigos. Si viene la última ronda del Super Weekend. Con esto acabamos la fase Liga, la fase Super Weekend. Y nos vemos este próximo 22 de diciembre
a la misma hora con el arranque de las finales. Y viene el mapa de Erangel. Y con esto arrancamos con la última partida de la tarde, señores y señores. Estamos en la última partida del tercer Super Weekend, el último Super Weekend para ser exactos de la PMGC del Oeste 2021. Tenemos trayectoria desde la parte de Sharky hasta Novrep Novye, un avión que parte, digamos, corsario prácticamente a la mitad, el mapa de la casa de todos. Justamente, como tú bien lo dices, el último mapa, ya no hay más margen, se acaba todo acá, así que agárrate porque nos lanzamos con el último Erangel de la Super Weekend. Y también, por cierto, igual vamos a decir el final, nuestra última participación narrando lo que es PUBG Mobile hasta al menos la final mundial. Porque recuerden que esta es la final del Oeste, ya sabemos lo que fue la final del Este. Y bueno, falta quién es el campeón del mundo entero. Así que, ojo con eso, ya no queda nada, ya queda cada vez menos. Así que atento con el regalito el 24 de diciembre, porque ahí sabremos, ojalá también sea uno favorable para la TAM. Totalmente, vamos Atom, vamos Bullock, pues sobre todo Atom, que está ahí cerquita relativamente de los equipos, sobre todo de Mad Bull, ¿no? Y Supremacy Blaze, que tiene que pelearle sí o sí a los Toros Locos. Veamos en los termina saliendo el tiro por la culata. Y hablando de Supremacy Blaze, no van a jodropear, están cayendo en la prisión solitarios. Mad Bull creo que están en la parte de la granja y por acá tenemos a Big Milo haciéndose de agüita a Lucard. Y debe de apurarse el norteamericano porque ya llegó un segundo jugador de Latinoamérica, Estriga. Tiene escopete de doble tiro, una UMP en la mano, recarga el cartucho. Cuidado porque ya se acercan los refuerzos con Boogie. Alucard quema tiempo, Big Milo la piensa, pero creo que no hay decisión de Knives de ir a ayudar a su compañero Alucard. Parece que lo van a tener que dejar morir. Viene ahí la presión por parte de ambos jugadores de Furious Gaming. No le pueden dar ni una bala, por favor, apúntale bien, apúntale. Gracias, Milo. Gracias, Big Milo. Logran hacer la first blood de la partida. Y al final no fue Milo, fue Triga. Efectivamente, ahí está la primera sangre. Tenemos la first blood por parte de ellos, de Furious, que logra erradicar a uno de, ojo, no cualquiera, ¿eh?, uno de los chicos de Knights. Triga queda algo tocado, nada grave. Veamos cómo sigue evolucionando. Comenzamos con el pie derecho, las escuadras de la Dama al menos. Bueno, Furious, veamos si también se acrecenta por parte de Atom y también de Bullock. Recordar que los equipos que están ahí como que rascando la clasificación son Mad Bulls y Supermassive. Ojo el detalle, porque si por cualquier cosa Mad Bulls y Supermassive no logran sacar, en el caso de Mad Bulls 4 puntos mínimo y Supermassive 7 puntos mínimo, Black Dragons clasificaría. Ojo con el detalle. Así, opa, que si bien es cierto que es bastante alcanzable esos números que acabo de mencionar, igual puede ocurrir cualquier cosa. Así que no están asegurados ni Mad Bull ni Supermassive a la hora de clasificar. Y ojo, y por último, y con esto cierro, que justo es Mad Bull y Supermassive los que están más pegados, los que están luchando más por la clasificación, por lo que si uno suma puntos, por ejemplo, si Mad Bull logra sumar al menos 4 puntos, quiere decir de que le mete más presión a Supermassive, que en vez de 7 necesitaría 8 y así sucesivamente, dependiendo de su rendimiento. Sí, tienen que darse con todos estos dos equipos. Espero no se pasan a traer a Atom en esa batalla. Igual, si Supermassive no logra hacer mucho y Mad Bulls logra vencer a Atom baja a 16ª. Bueno, Atom está haciendo la tarea prácticamente de panzazo, se podría decir, porque estarían en última posición de clasificados. Pero bueno, esperemos los académicos puedan hacer una buena partida para no tener que sufrir. Corsario, no hay necesidad de sufrir, por favor, Atom. Igual, sabemos que nuestro representante, nuestro actual campeón de Latinoamérica, sabe acatar la situación, ¿no? Sobre todo en los momentos decisivos, cuando Atom está ahí como que tambaleando, con presión, con peligro, siempre logran sacar la chamba y logran el resultado, Corsario. Exacto, así que no hay que dejar el brazo ahí relajado, no hay que dar el brazo a torcer, hay que estar atentos a la jugada, que no nos vaya a ocurrir que la confianza nos pase la cuenta. Igual, a ver, no los quiero marear con números, así que igual eso lo van a analizar más en detalle en el sector de análisis una vez teniendo el resultado de este mapa, pero existe la posibilidad, baja, pero existe la posibilidad que, por ejemplo, si Besiktas y los chicos de Mad Bulls, si ambos, si Besiktas, o sea, perdón, de si Supermassive y Mad Bulls quedan, por ejemplo, primer y segundo lugar, si eso llega a pasar, existe la posibilidad
de que Atom queda fuera, tengo que revisar eso en detalle. Creo que aún así, si eso pasa, no sería el caso porque quedaría fuera Eastern Star primero. Pero bueno, la cosa es, no nos confiemos, que jueguen al máximo, lo máximo que pueden dar para así asegurar la clasificación. Sí, ahí si Mad Bulls y Supermassive Play hacen muchísimos puntos y a Atom o a Eastern Star les queda mal, les va mal más bien, pues ahí sí quedarían fuera ya sea Atom o Eastern Star. Si hay empate, pues Eastern Star sería el que quedaría por encima, ¿no? Ya que pues los puntos que tienen, por eso Eastern Star ahorita está en 14ª posición y Atom en quinta, pero por ya sea, creo que son por posición ahora los que están manejando para el desempate y luego los de eliminación. En fin, ahí vemos a Polo que va a ser deleteado por Fenerbahce otra vez. Exet siendo carne de cañón, lo van a mandar a mimir. Killswitch y Jay, AJ y el avioncito se estacionan en el otro lado de las casas. Noxbone ya empieza a acatar la situación. Cuidado, la granada que explotaba justamente por atrás de Killswitch. Llega también Rebellion, 1v1 en contra del turco. Gana muy bien ahí el norteamericano. Lo termina mandando a mimir. Esa UMP que pega, pero bastante, Corsario. Folky le gana a Killswitch. No quiere saber nada. Ya el jugador norteamericano se nos termina despidiendo de la partida. Solamente queda J7 con vida. Mete un lindo full auto con la UCI, conectando unos cuantos puntos de vida en contra del turco. Y ahora se va 2-1. Mete Falky el prefareo. Se lo van a llevar al lobby. Sí. A mimir se ha dicho, Exit, muchísimas gracias, F en el chat, NT, amigos. ¡No! ¡Y le baila! Y le baila y todo, la caja se la agujerea todo. Sí, no, nada que hacer, nada que hacer. Y bueno, Exit, dando un desempeño dudoso. Oye, mira, no lo puedo creer, pero bueno. Un desempeño no digno de su título, básicamente, dudoso, por decirlo menos, termina cayendo por última vez en también último lugar en el último día de la Super Weekend. Así que nada que hacer, complicado el programa para la escuadra de NA, que no estuvo a la altura, al menos en este global. ¿Cuál será el motivo? No lo sé. Ojalá, como ya lo dije en su momento, den ahí sus explicaciones, si es que quieran darlas, y ahí podemos entender un poquito más de qué fue lo que le pasó, por qué no se les dio, sobre todo considerando de que realmente el equipo que está sacando la casta por NA es el otrora campeón de la PNPL Américas, ¿no? De la apertura, que fue Knights, y que para lo que vimos de Knights en el clausura, no era ni cercano lo que fue en la apertura. Entonces, después ver a Knights acá brillando muchísimo, no sé qué está pasando con los equipos de NA. Por supuesto, no sabemos qué está pasando. Lo que sí es que LATAM está hasta el momento dentro de las finales y está difícil que los puedan sacar. Mando más saludos, que serían ya los últimos de la Global Championship, al buen Denji XD01, también a Iche Flores, que apenas se despertó. No, hombre, bien tarde. Dice el buen Denji, mucha suerte para LATAM y Alpha 7 campeón. Saludos al I Am Anthony, también saludos a Randy Emanuel. Saludos a nada más ellos, porque son los únicos cuatro nuevos ahí. Saludos que están en la caja de preguntas de Instagram. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado ahí comentando, mandando mensajes, deseando buena vibra. También saludos al buen Reggie Soto, que, bueno, también anda ahí dejando sus buenas vibras. Corsario, última partida. Ya se nos fue el primer equipo. 58 jugadores con vida. Llevamos 8 minutos, casi 9 de partida y contando. Y también no hay que olvidarnos del chat, Corsario. A ver ¿qué nombres podemos aquí pescar? A ver, vamos a mover así a la chiripada. Dice, saludos al buen Mauricio Camacho, también a MGMT. Saludos a Voz Guerrero, a César Valdés, a Billy Play. Saludos a Diana, que dice, de hecho, salúdenme. Saludos a J.K. Krop. También saludos a Benjamín y Hipólito, a Pedro Foster, Ricardo Vilca Quispe y también a Matías Arriaga. Muchas gracias a todos por estar ahí haciendo el aguante a disfrutar de esta última partida de la PMGC, pero fase de Super Weekend. Efectivamente, ahí está. Pues bueno, el cierre, bueno, obviamente agradecer a toda la gente que nos sigue, ¿eh? De principio a fin son unos genios, gente, y sobre todo porque todavía ni siquiera sabemos quiénes son los finalistas. Ya después va a estar aún más espectacular. ¿Qué pasó? Acaba de chocar con una hormiga cabezona, la dio vuelta completamente Mythic. Cuidado que ahí está Nick Roja, Frozen en el piso, llegan de inmediato los refuerzos de Ryze, ahí está Garrix, vamos a ver cómo lo resuelve Stanihard detrás del buggy, veamos si es que logra conectar los tiros. Mientras tanto prueba suerte, a ver si puede confirmar la baja, a ver si tiene oportunidad
oportunidad, no hubo alguna para Necroja. Ya estaba totalmente rodeado de todos los lados, le dieron. Y Necroja acaba de perder dos de sus fuerzas, Jaguar. F en el chat ahí para el equipo de Pittsburgh Knights. Pero bueno, sacaron un pirulo. ¿Y qué pasa? ¿Qué tienen los de Besiktas, Corsario? Siempre veo que uno se termina quebrando la maceta del vehículo, o sea, como que se bajan, se tienen del precipicio, se terminan bajando antes de tiempo de los vehículos, pero igual hace rato creo que había sido Ceci que aparecía noqueado, ¿no? Siendo noqueado por que cayó desde un sitio algo alto. Saludos también al buen, ¿qué? Todorosh, jugador de Dynasty, que su CEO es Rosewood, así que saludos al buen Dolorosh, vaya nombre tan peculiar, ¿eh? Nombre tan peculiar. Hey, ahí un saludo entonces para toda la gente que nos está siguiendo desde principio a fin. Ahí estamos atentos al chat y también a todas las redes, así que muchísimas gracias. Nos centramos ahora en Supermassive que tenemos en pantalla. Recuerden, chicos, estamos en el último mapa, ¿eh? 11 minutos del último mapa de la fase. Podríamos llamar regular todavía, sí, a pesar de ser Super Weekend, sí, totalmente fase regular. Se nos viene la final ya. Muy pronto, muy prontito, recuerden del 22 al 24, se nos viene ahí el super cierre para saber quiénes son los finalistas, los campeones del oeste y eventualmente a finales de enero los campeones del mundo. Es algo no menor, es algo de hecho impresionante, así que a ver si algún equipo de Latinoamérica entra y se codea con los grandes. Bueno, ya lo está haciendo ya, de hecho. Ya, claro, ya aquí ya estamos con los meros grandes, al menos los del oeste, ya faltará llegar hasta la instancia del este, a ver qué va a suceder, tenemos a Tron. Tercereando una partida sumamente tranquila, a pesar de que ya se nos fue un equipo y unos cuantos jugadores, la partida sigue como que estancada. Corsario quiso arrancar, se quiso poner bastante interesante, pero al final los equipos deciden retroceder en sus batallas y no arriesgarse más para ahora sí darlo todo hasta el final, sobre todo Supremacy Blaze y Mad Bulls, que están con esa pendiente, ¿no?, de quedar dentro o fuera de la Global Championship Oeste, bueno, la final de la Global del Oeste. En fin, hablando de Supremacy Blaze, estamos en pantalla, van tomando los vehículos, ahí está Ketch y Corsera, hasta le revienten la llanta delantera para que tenga mejor control de manejo el jugador turco, y ahí también al mismo tiempo tenemos tercera fase, amigos, tercera fase. Tenemos nuevo destino para los equipos y este cierre le pinta muy bien a Atom, le pinta bastante bien a los atómicos, Corsario. Y le pinta bastante bien, ¿eh? Así que ojo, mucho cuidado. Tenemos que estar atentos a ver cómo lo resuelve. Por ahora tenemos a Matt Bulls en pantalla, fulloteando, intentando probar suerte en contra de los chicos de S2G. Por ahora no logra conectar mucho, al menos ningún tiro. Uy, no, mira qué pasó en la recuesta baja. Estoy viendo a Buluk peleando contra Furious. Ojo el detalle, por ahora Buluk ganando el intercambio, pero esto se ve porque le están dando por dos lados. A lo lejos, Buluk, de cerca, Besiktas, llega, molesta, hostiga, tiene complicada la escuadra de la Calaca. Mientras, bueno, le poníamos la pausa y Supermassive se va en contra del Unicornios del Amor. Además, en el recuento estamos viendo a Atom destruyendo a los chicos de Knights. Ojo ahí el detalle, hay muerte y perdición por todos lados. Jaguar se ve el recuento de baja, se vuelve loco, empiezan a aparecer el killfeed uno tras otro. No para la acción. Opa. Aquí está, se bajaba con todo lo que tenía, se viene. No, ¿qué pasó? Fue muy rápido, se termina desmayando, estaba el resto de su escuadra para salvar el día. El GK First está ya lejos en el árbol, viendo su imperio caer. Se le complica a los unicornios del amor. Los supermasivos llegan con demasiada fuerza. Demasiada fuerte, ya está GK. No, Furious Gaming se nos termina yendo deleteado en manos de Buluk Chaptan. Ahí Madeus también recibe castigo por parte de Enjoy y lo ponen en 4 puntos al colombiano. Le restregaron toda la M16 en la cara prácticamente. Tron está siendo recuperado por Ketch. Llega como Gordon Tobogán el buggy de los unicornios del amor. Corsera que levanta la granada. También trae una guachicodela. La va a meter justamente en esa ventana. Lindo el lanzamiento de Corsera. Termina desestabilizando ya al Rolkis. Y la Molotov pudo haber rocizado al jugador turco. Pero bueno, digo al jugador europeo. Pero bueno, se salva. Ahora tenemos a Woodson. Otra granada más por parte del jugador. Viene Corsera en cara, dispara, Huy, bloquea, sí, dropshot por parte del unicornio. Otro dropshot, ninguno se da. ¿Qué está pasando? Ambos jugadores se hicieron dropshot, pero ninguno se dio el otro. Hasta el final, que el jugador de los unicornios logró cambiar la mira y se está acabando para los unicornios. Ketch, el MVP de Turquía, mete la mano, mete la casta. Se quiere llevar al equipo de los unicornios del amor. Esta vez no va a triunfar el amor, dice. Esta vez no. ¿Y qué va a hacer GK First? El chino no quiere meterse más en problemas. Aquí tenemos la primera, la eliminación por granada por parte del jugador Corsera.
son HP, se lleva Amadeus. El equipo de Bullock Chaptan sigue sufriendo no solamente por el equipo de Besiktas, sino también por la toxicidad de la Dama Azul. El chino de los unicornios se retira el Corsero aparentemente, o va a tenderle una trampa a los turcos. Mira, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que la jugada que hizo los por parte de Supermasivos fue impresionante. Primero que todo, vieron que venía el Boogie de camino muy fuerte y le lanza una molly justo donde se estacionan, por lo cual uno de ellos llegó con prácticamente un hit de vida. Y después de eso, lanza una deta a través de la ventana por la izquierda para impedir que le puedan hacer el rush. Y cuando ya parecía que lo tenía controlado, lanza otra molly y termina el trato. Fue increíblemente bien utilizada las utilidades por parte de Supermassive en contra de Unicorns of Love y impidió que pudiesen sacar ventaja de esa situación. Así que bueno, felicidades para ellos. Se merecen el haber ganado ese lugar, aunque claro, no lo hicieron gratis, les costó una fuerza. Y por otro lado, Unicorns of Love aún mantiene a GK First a lo lejos, esperando a ver si puede sacar algo de esta situación que, bueno, lamentablemente para ellos no le fue para nada buena. Para nada buena, Corsario. Ahí está, tenemos las estadísticas de Mad Bulls y Supermassive Blaze. En total de daño, Mad Bulls logra rebasar al equipo turco. Y en promedio de qué, de ranking, creo que era Supermassive Blaze. O sea, Supermassive ha logrado sacar más puntos, creo que por posición que por eliminación, así es como lo entiendo. Y aquí vemos al jugador de los Unicornios del Amor, que sigue clavadísimo con Supremacy Blaze. Quiere intentar algo. Total, los Unicornios ya tienen la vida asegurada, Supremacy Blaze no, así que le conviene seguir ahí molestando a sus rivales. La granada que explota, no vemos nada de información en la Killfeed. Y hablando de Killfeed, el equipo de Besiktas está muy presente. Por lo visto, Bullock Chaptan se salvó a medias, porque solamente queda un jugador habilitado. Mad Bulls tiene que avanzar. Van a rushear al equipo de Besiktas. Esto es muy buena noticia para ellos y mala para Supremacy Blaze, porque los Toros Locos de Europa están sumando puntos. Justamente, empiezan a sumar puntos. Pero bueno, veamos. A ver, ¿cómo lo resuelve? Lanza la de todo ahí por la ventanita. Lo vemos todo lo vemos. Díganle algo ahí, avísenle que viene por ese lado y que le podría resultar bastante bien. No lo sabe, pero más o menos intuye que para allá está la acción. Hay dos en el piso. Hay que ver si los... ¡Uy! Aseguran con esa deto perfecta de Effect. O quizás lo levantaban ahí. Está Monk intentando hacer el milagro. Lo logra sin problemas. No hay chance ni oportunidad para la escuadra de Besiktas, que está crítica en el piso. Solo le va quedando un par de agentes. Uno solo, de hecho, ahí está. Que es Son HP, que casi no lo veía, ¿no? Con la letra blanca entre el humo. De repente me distraí y decía, no, ¿pero dónde se metió? No, está ahí entre medio del humo. Lo acaban de escuchar correr. Se le va de inmediato a lanzar Gori a ver si lo encuentra. Y mira. Lo estaban esperando. Opa. Por todos lados. No tenía para dónde correr. Y Besiktas se va nomás. Se despide. De este Erangel. Y mi duda es si con este resultado, a ver, rápidamente voy a revisar los números. ¿Qué nos dice? No. Por ahora le viene bien a los jugadores de los Supermasivos. Claro. Y también los jugadores de Mad Bulls, que todavía van bien. Me preocupa, Jaguar, me preocupa que sigan sumando. Pero bueno, afortunadamente Atom Esports está todavía con vida. También Eastern Stars. Y los rosters están completos. Recordemos que hace rato, al momento del cuarto cierre, mencionaba que Atom estaba en zona y prácticamente en el centro. Así que es una buena noticia, un muy buen presagio para nuestro representante de Latinoamérica. Y First GK, pues sigue ahí, sigue ahí merodeando, ¿no? No se va del todo, está ahí cerquita de vecino de los turcos. Quiere planear las cosas de la mejor manera para poder hacer el clutch de su vida. Y de este lado mueve el equipo de Mad Bulls. Yo creo que tanto Mad Bulls como Supermassive han de estar muy atentos de la Killfeed Corsero para ver cómo van en las eliminaciones de ambos equipos, ¿no? Ahí dije, ahorita vieron, Mad Bulls está sumando, hay que ponernos pilas. Hace rato Mad Bulls dijo, ok, Supremacy está sumando, vamos a buscar pelea. Se terminaron cargando a Besiktas. La pelea está intensa entre estas dos escuadras del fondo de la tabla general. Hablando de peleas intensas, tenemos a S2G, creo que sufriendo en manos de Ryze a larga distancia. Sí, creo que los están molestando a larga distancia. Un Ryze que tiene muy cerca a dos jugadores de Knights. Y los jugadores de Atom quedan a la mitad, mitad fuera, mitad dentro de zona segura. Y la zona que cierra en campo abierto. Esa zona es crítica, Corsario. Estamos hablando de un lugar con montaña, con negativas, pasto y muchos árboles y también rocas para poder utilizarlos de cobertura. Y aquí vemos, empieza Alpha Sech y quiere acabar con el sueño del equipo de Supermassive Blaze. Y el equipo turco se va en este momento. Ya no hay manera de que Atom ni Mad Bulls salgan de las finales. Esta puede ser. Está sellándose por el equipo
campeón de toda América. Se termina cayendo los 4 puntos. Muy bien ahí, Harry, lo encontrando al turco. Lo manda a Mimir con la mata chancho. Solamente queda uno. Corserra. Corserra contra el mundo. Corserra contra la naranja mecánica. Sale como ratero desde la ventana. Busca uno contra uno. Contra el foso. Se acabó. ¡Oh, Corsario! Se acabó para Supermassive Blade. Se acabó. Están fuera de las finales. Y esto es buena noticia para Mad Bulls. Es buena noticia para Atom. Señoras y señores, tenemos a nuestros tres representantes dentro de finales, Corsario. Así de simple y así de sencillo. El riesgo, ¿no? El temor, el pequeño temor que quedaba por si acaso no vaya a ser cosa que Mad Bulls y los chicos de Supermassive pudiesen quedar primer y segundo lugar. Ya no ocurrió, por ende, incluso aunque gane este mapa los toritos, aún así quedan clasificados todos los equipos de Latinoamérica que estaban en esta Super Weekend. Así que felicidades desde ya a la TAM que logra avanzar a la final. Así que de ahora en adelante se vuelve la fiesta, estimado Jaguar. ¿Eh? Llegan todos los artistas, todos pintados, listos para el combate. Ya está Knights. ¡Uy, mira! Entró con la... ¿Cómo? ¿Qué? Pero, a ver, le dio al mono mientras estaba entrando por la ventana y cuando le pega el tiro cayó para el otro lado. Entonces el chico entra para intentar asegurarlo y estaba al otro lado, pero bueno, se lo trolea un poco. De todas formas, no tiene cómo escapar, ya está ahí de rodillas. Mientras tanto, eso sí, y llegaban los teritos a Xenox, que parece que era de Alpha 7, ¿eh? Que estaba ahí dándose una vuelta, merodeando el sector. Tiene una baja en sus filas, dos de hecho, en sus filas, y una eliminación a su favor. Vamos a ver si puede rescatar un par de puntitos más, sería bastante bueno. Por otro lado, pues ya sabemos, Buluk y Furious lamentablemente no les fue bien en este mapa, y eso les afecta un poquito al resultado general. Pero eso no cambia la clasificación, así que bien ahí por la TAM. Bien ahí por Latinoamérica, bien ahí por nosotros, amigos. Estamos muy contentos del gran trabajo que han realizado en esta PMGC. Ahora vamos con todo en las finales a buscar. Es uno de esos 6 cupos que hay para ir a jugar el mes de enero las globales. Ahí, ojo ahí con Mad Bulls. Buena apertura de humos, Rise Esports, que se termina llevando al equipo de Knights. Por fin los logran sacar del mapa y se repartieron ahí entre Rise y Atom. Uno y uno, cada quien, Atom. Hablando de ellos, se quedan a la mitad del equipo. Solamente hay 2 operadores habilitados. Blue Chapter ya se nos fue deleteado en la 13ª posición con 2 pirulos en la bolsa. Se está acabando la partida. 8 equipos, 17 jugadores con vida. Quinta fase, 24 segundos para la sexta. Rice empieza a meter poco a poco. Quieren asegurar la primera posición. No quieren que el equipo de Alpha Sechi se los arrebate. Aunque la verdad, Corsario, no tengo muy bien ahí claro el dato de si Alpha tiene oportunidades de rebasar a Rice en tabla general. Pero bueno, igual no importa. Lo importante estaba en el fondo, de quién quedaba fuera y quién quedaba dentro de las finales. Y bueno, ahora ya es oficial. Ya tenemos a los 16 finalistas, Corsario. Totalmente. Y sobre tu pregunta, antes de entrar a este mapa, iban 408 puntos para Alpha 7 y 425 para Rice. O sea, la única oportunidad es que en este momento ya prácticamente Rice quede eliminado, o sea, es decir, que lo saquen del mapa y que Alpha gane con algo así como más de 30 puntos. O sea, yo diría que Rice se va a quedar con el primer lugar. Creo que no hay manera de bajarlos de ahí. El otro que está más o menos cerca sería S2G con 405, o sea, 3 menos que Alpha, pero es lo mismo, o sea, depende de que saquen ahora mismo a Rice de la ecuación, porque si sigue sumando puntos por posición o por eliminaciones, ya es prácticamente el que sale como campeón de al menos la fase regular, es decir, de la Super Week. No, joven, claro, atento, ahí tenemos a Mad Bulls, que está más que contento también. Yo creo que si nosotros estamos contentos como región, Mad Bulls también, me imagino que está respirando por fin relajado, porque, bueno, yo creo que ni tanto, no sé, la verdad, ya lo habrán dicho, hey, mira, no, acaba de ser eliminado nuestro rival, en este caso Supermassive, así que quedamos clasificados, no sé si lo habrán dicho, yo creo que no, yo creo que si se los dicen se dirá al final, una vez que termine la partida, porque para no desconcentrarlos, ¿no? En este momento están full focus en conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para clasificar. Exactamente, saludos a Ceci, alias Sushi, también a Kitito, que nos siguen ahí mencionando en Instagram. Muchísimas gracias a todos, también a los que están ahí saludándonos, Corsario en el chat. Saludos a Jason Fuentes, a Anthony PUBG, tremendo ahí, a Cory, que se lleva a Garrix a la bolsa. Se acaba para el equipo de Rice. Uy, sí, Mythic también eliminado. A Mimir se ha dicho, brother, solo queda un representante del equipo brasileño Rise Esports, mientras al mismo tiempo el equipo latinoamericano de Atom se nos va deleteado con solamente 2 eliminaciones. Ahí está el top 5 de la partida. Alpha Sechi, Mad Bulls, Rise, Unicorns of Love y los jugadores de Eastern Stars. Ya no hay más por parte de Supermassive Blaze. Está todo ya
más que claro, Corsario. Ahora Alfa Seche si quiere llevar la partida para poder cerrar el Super Weekend con broche de oro. Aquí lo tenemos. Les negaron la partida de Sanok. Solo queda Erangel. Lo tienen que aprovechar a como dé lugar. Y mira nada más. Rebo media vuelta para defenderse. Tener la autocobertura en contra del equipo europeo. Los rumanos. Baxi que va levantando ahí la guachicolera. Cuidado porque casi te queman los pies. Y GK que sigue merodeando por las espaldas. El chino que está la está rateando a como dé lugar. Como Dios. Y uy, tremendo full auto contra Octavian. También le va a ganar el buen Miguel a Baxi. Doble eliminación para GK First. Lo que juega el unicornio del amor. Solamente queda uno por parte de Mad Bulls. No, dos para ser exactos. Mufasa se lleva uno más. La eliminación de Granada por parte de Rebo. Los brasileños empiezan a imponer dominio en el cierre de partida, Corsario. Así parece, Jaguar, así parece. Parece que están dominando todo por ahora. Vamos a ver si eso lo pueden mantener hasta el final. Por el momento, pues bueno, tenemos crítico a Mad Bulls, tenemos crítico a Ryze. Eastern Star está a punto de quedar muy, muy crítico porque ya tiene dos noqueados. Uno es el que queda operativo y otro ya está en el lobby. Le sigue metiendo presión los jugadores de Alpha 7. Se quieren llevar este mapita. Finalmente no fue el anterior, según tu predicción, Jaguar, pero este podría ser que Alpha se termine llevando sí o sí el pollito. Veamos, veamos, que no se confíen. Por el momento lo manejan bastante bien. Se acaba de ir confirmado otro más para el lobby de los chicos de Eastern Stars. Y si esto sigue así, serán cuatro equipos, pero de ellos tres con un solo jugador. ¡Oh! En el primer plano vemos cómo le pasa por encima. Carrila, ni un respeto. Se montaba en el buggy y pasa totalmente por encima del jugador de Eastern Star. Y con ello también los manda de un choque, de un atropello al lobby. Queda Mufasa, queda Gori por parte de Mad Bulls y Ryze. Se complica, esto parece que ya tiene nombre, este pollito parece que ya tiene dueño, tienen hambre los jugadores de Alpha 7 y han pedido un pollito para cenar. Y mira, 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 ¿lo acabas de ver? Opa. Uy, ya me lo veía, mafioso, con malas intenciones, mira, con intenciones de ir a atropellar. Ay, quiere atropellar mafioso, esto ya está cantado, señores y señores, Alpha Sechi se va a coronar para cerrar con broche de oro el último partido del último Super Weekend. Se acabó, Corsario, cuéntamelo, ¿qué tenemos? Tenemos Winner Winner Chicken Dinner para la escuadra de Alpha 7, que se termina llevando un pollito espectacular. 12 puntos en eliminación, más 15 del pollito, 27 puntazos para Alpha 7, que a pesar de haberlo hecho increíble, no creo que les alcance para pasar a Ryze y quedar como primer lugar en la fase regular. Pero bueno, esos son detalles, que eso se preocupen allá en el servidor de Brasil, si es que les importa quedar primero o no. Nosotros lo que nos preocupaba era entrar y clasificar a la final, y en ese trabajo lo hemos conseguido. Así que felicidades a Atom, felicidades a Furious, felicidades a Bull. Felicidades, realmente felicidades, unos verdaderos guerreros. Gracias, gracias Atom, gracias Bulo, gracias Furious por mantener vivo todavía el sueño de verlos triunfar en un torneo mundial. Nos vemos este próximo 22 de diciembre con el arranque de las finales. Todo empieza desde cero. Yo siempre digo, las finales es como un torneo nuevo, así que no se dejen engañar con el resultado que acabamos de, que bueno, con el que vamos a cerrar este Super Weekend, porque todo puede cambiar de manera rotunda en las finales. Ahí saludos al buen Matifanta, se me escapaba mandarle su saludito. Y neta, muchísimas gracias a todos por el gran apoyo. Y ahora, Corsario, queda ver esa tabla general para poder asegurar el cupo de la TAM en las finales. Y ahora sí, festejar más que a gusto, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Este es el momento de ir a festejar de que acabamos de clasificar. Igual es el siguiente paso, vamos piano a piano, ¿no? Uno a uno, un pie primero y luego el otro. Ya clasificamos a la final, que se tomen estos días que vienen previo a dicha final, obviamente, para practicar, para pulir, para dejar todo bien, como lo hizo Buluk, ¿no? Por ejemplo, si los tomo de referencia, Buluk no clasificó la primera semana. La segunda semana sacó lo justo. Y esta tercera semana realmente lo hizo increíble, particularmente el último día. O sea, si con tan pocas horas logró tener esta evolución que vimos el día de hoy, no quiero ni imaginar lo que puede conseguir con días de preparación de cara a la final. De todas formas, totalmente, hay que tener esto, hay que tomarlo con pinzas. Recordemos que para varios equipos, si bien siempre se lo van a tomar en serio porque estamos hablando de la liga más importante de PUBG Mobile, ¿no? Estamos hablando de la Global, la que se está jugando, siempre lo van a tomar en serio. De todas formas, sí es cierto que hay equipos que ya estaban segurísimos, clasificados, ahí en el top 3, top 5. Algunos mapas sí se pudieron dar ciertas licencias, buscar ciertos hot drops, rotar de manera un poco más agresiva, arriesgarse más. Total. Cosas que quizás no veamos en las finales. Así que, vuelvo a repetir, hay que tomarlo con calma, no hay que confiarse y dar lo mejor de lo mejor, en justamente el mejor torneo del mundo.
¡Vamos, Latam! Y bueno, Corsario, pues yo creo que ya nos vamos despidiendo poco a poco. Muchísimas gracias a todo el público por el gran aguante, por estar ahí siempre con la buena vibra. A nosotros, casters, en el chat, como en Instagram, más besos a Ale Palomino. También un saludo a Rubén Jiménez. Saludos al Chuy 3, saludos hasta Oaxaca, también a Meméxico, que me dedicó un estado hace rato en Instagram. Gracias, realmente gracias a todos, Corsario. Te dejo la despedida. Efectivamente, chicos, muchísimas gracias. Ahí está. Nosotros la hemos pasado realmente increíble y seguramente ustedes también con esta buena y grata noticia de que la TAM ha clasificado. Espero que les haya gustado nuestra compañía, nuestro apoyo también de Kevin y Killer, me imagino. Nosotros ya no apareceremos más en lo que es PUBG Mobile hasta la gran final mundial, que es a finales de enero. Así que hasta entonces, espero que lo pasen increíble, felices fiestas y que lo pasen también como nosotros. Nos vemos en una próxima entrega. Me despido. Soy Corsario. Mi nombre es Cobor70, cuídense mucho y nos vemos en enero. Chao. Adiós. Buenísimo, buenísimo. Sí, bueno, Jaguar, estamos ready ahí, sí, para meterle a la siguiente, ya con la TAN en las finales. Se viene una final el día miércoles, no se pueden olvidar. O sea, para llegar al Mundial hay que pasar por esa final, son 3 días y es lo importante por los momentos. Vamos a ver qué va a pasar. Te cuento, mono, lo que ya estaba, Supermassive Blade, son el equipo eliminado, el equipo fuera, el equipo bye bye. Y ahora vamos a tener a cerrar en 16 con Mad Bull siendo el número 16. Así que todo el mundo clasificado, menos SMB, la gente Black Dragon, Headset y Team Queso. Correcto, profesor. Ryze se queda en la punta. No le interesa. Super Weekend, eliminación ranking. Tenemos a Mythic, candidato a ser el mejor jugador del torneo. Para eso tendrá que revalidarlo. Quiero agradecerle a toda la gente que nos estuvo acompañando, toda la gente que nos estuvo acompañando en todas las transmisiones. Tengo muchos mensajes para mandar. Saludos a Palomino y a Diana, que estuvieron en todas. Saludos a Julio Ojeda, a Elías Once, a Estefani Zelaya, a Dariel Reina, que está en el trabajo, a H, a Elian Rivera. Le mando saludos hasta Nicaragua, a Esteban Cinio, a Dariel Reina, bueno, a Jaguar, por supuesto, a Kevin Ramos, a Grizzly, a Gigi Yosni, Anthony PUBG, Mohamed Lavara, Henry Chávez, Diego Benítez, Luis Enrique ZB, que dice un saludo para los John Funkers, y Antonio PUBG, y a César, que también está desde Nicaragua. Profesor, le presento, estos son los equipos que van a jugar la final de la liga. Son los mejores equipos, no lo decimos nosotros, lo dicen los datos de un mes. Acá no hay pérdida, mono, acá no hay datos que no se pueda. Si hay una manera de arrojar datos, de hacer un análisis de algo, es en la continuidad, en la constancia. Sí, sí. Eso es básico en todo lo que tiene que ver con data análisis. Así que nada, es algo que se repitió, que se testió 3 veces en un día de semana y ninguno arrojó los resultados que algunos querían. Lastimosamente, estos son los mejores 16 equipos que tenemos en este momento. Uf. Decimos, bueno, no le dice eso, sino lo dice el resultado de un mes completo. Acá no hay Américas, acá no hay 4 días, acá no hay 3 días. Acá simplemente es un mes completo de un evento que terminó dando 16 equipos, que para muchos es sorpresa, para otros no. Y eso para nosotros sí fue un poco sorpresivo ver gente afuera, pero ahora después de ver a estos equipos jugar, mono, te digo que los que están son los que deberían estar. Inobjetable, realmente. Sigan las páginas para donde nos vamos a ver el día miércoles. Así que a estar atentos, el miércoles nos jugamos absolutamente todo a 3 días. También recuerden hacer recibir los premios, los rewards. Buen torneo. Si me preguntabas al inicio de la temporada qué iba a pasar, si íbamos a tener 3 equipos de la TAM y solo iba a quedar uno afuera, yo te lo firmaba. Así que me parece que es worth el desempeño de la TAM, mientras también tenemos más Riden, más regalos, profesor, para la gente que esté viendo la transmisión, unas tarjetas de Google Play, de Amazon Pay también, skins para que puedan andar Shidori por la vida y que nadie les diga que andan mal vestidos. Llegamos al final, profesor, de otro torneo más, gracias por habernos acompañado. Todavía no. Claro, este torneo no se divide como los otros, pero los puntos se vuelven a cero. No, esa es la única diferencia. Sí. Eso, vuelve a cero, pero miércoles, jueves y viernes tenemos la final. Es lo que vale. Torneo, exacto. Vinimos para esto. A ver los 6 mejores. Lo que pasa es que nos costó tanto clasificar que realmente se vivió como si esto fuera una final. Pero en realidad no es ninguna final, era simplemente clasificar a 16 de 20. 16 de 20, gente. Y así estuvo tan presionado este evento
que los 16 de 20 pesaron demasiado. Pesaron demasiado para poder escogerlos. Hasta el final tuvimos que esperar. Hasta el final estábamos por ahí. Se celebra como campeones. Es verdad. Ahora es el momento de pensar y decir, puesto 11 no clasifica. Puesto 12 no clasifica. Puesto 13 no clasifica. Y decirlo completamente eso. Así que, Mono, palabras finales suyas. De mi lado, a preparar la TAN, la final, porque son 6 nada más lo que van. Tiene que ser explosivo. Un equipo de Latam, por lo menos en la final del mundo. El año pasado nos quedamos con las ganas, tuvimos que castear mucho sin Latam. Ahora sí podemos decir que seguimos en carrera. Nos quedan 3 competidores. La mejor de la suerte para todos. Así es, la mejor de la suerte, muchachos. Nos tenemos que ir. Me están diciendo por ahí la gente de producción. Le mandamos un abrazo. Y de verdad, gracias a todos los que están acompañando. Y Bullock, de verdad, felicitaciones, hermanos. Nos vemos el miércoles todos. Y que la pasen genial. Chaito.